atentos, estamos hace rato para traerles la posibilidad de este partido que iniciará, si Dios quiere, si la lluvia lo permite, con 2 horas de retraso. A las 4 tenía que arrancar este primer juego, el juego de ida de esta final del torneo de clausura en su segunda etapa. Recordemos que son 2 finales, esta de la segunda ronda y la posibilidad de una final, gran final entre el ganador de la primera y la segunda ronda. Si fuese San Carlos, esto quedaría justamente de aquí al miércoles definido, pero los partidos hay que jugarlos y en eso pues estamos esperando que empiecen ya las acciones de este primer encuentro para ir poco a poco con los detalles. Vamos a irnos con Gustavo López y Felipe. Ustedes nos cuentan si ya salieron los equipos, cómo está el panorama, si sigue lloviendo. Yo ya lo veo, Tavo, que usted anda afuera. Eso significa que ya no está lloviendo, porque que se ha mojado Felipe. Vos no. Decime la verdad, es que, ¿cierto o no? Vos sabes cómo es Felipe en su profesión. Estoicamente me dijo, Tavo, yo prefiero que usted se mantenga bajo techo para que llegue la matutina fresquito y yo me quedo aquí mojándome, me dijo Felipe. Y pues, ¿quién soy yo para contradecir a Felipe? Pero ya a esta hora sí hay que salir. Aquí mi estimado Ismael Gómez del equipo norteño, que ya San Carlos está en la cancha, Saprissa solo los porteros. Ya voy a ir con Felipe. Nada más, Ismael, bueno, vos está afuera, ¿verdad? Pero ¿cómo han vivido estos minutos? Un poco raros, un poco extraño, ¿verdad? Que venimos, que vamos, ¿eso los impacientó o cuál es la actitud de ustedes? No, incertidumbre más que nada, que no se sabe si se jugaba, si no se jugaba. Habían dicho que tal vez mañana, pero no, ojalá que no llueva más y se pueda jugar. Sí. ¿Eso sienten ustedes que anímicamente los disipó o más bien siguen igual de concentrados? No, estamos igual, estamos muy bien. Y esto es una final, hay que disfrutarla y hay que salir a jugar como tal. Es una final y acaba, hoy va a ganar el que sea más inteligente, porque tal vez no se va a poder jugar al fútbol como los dos equipos están acostumbrados. Así que el que sea más inteligente va a ganar. Mi madre me decía, Luis Marín, que el fútbol definitivamente cambia, el tipo de fútbol, ¿verdad? Porque el césped está mojado, porque la cancha ha sufrido. ¿Les habló ya alguna variante táctica o de juego propiamente para este encuentro ya en otras condiciones? No, los jugadores adentro de la cancha se van a dar cuenta si está para jugar o no. Por eso te digo, el que sea más inteligente en esta clase de partido va a ganar. No se va a jugar al fútbol, no se va a poder jugar como los dos equipos están acostumbrados, pero ojalá que nosotros podamos hacer un buen partido y podamos llevarnos los 3 puntos para allá, ¿no? La ventaja para definirlo de local. ¿Qué significa para ustedes, Álvaro Saborio? Digo, hay mucha gente de experiencia ahí, no solo él, está vos, está Kevin Cunningham, está Esteban, hay muchos. Pero bueno, Saborio tiene lo suyo, ahora ha hecho una carrera internacional muy respetable. ¿Qué significa para ustedes él? Es un referente, es un líder adentro del camerino y adentro de la cancha no hay nada que decir, porque siempre en los momentos difíciles del equipo está él y nos salva con un gol. Contanos tu situación, porque deseando jugar, me imagino, hoy, ¿verdad? Nah, me muero por jugar, ya hace un mes y medio que estoy bien, que estoy recuperado como para jugar, pero bueno, me desinscribieron y solamente me queda apoyar a los compañeros. ¿Y seguís con San Carlos? ¿Cómo está tu situación contractual? Yo termino, pero vamos a ver, estoy ahí hablando con la directiva a ver si qué vamos a hacer. Gracias. Bueno, saludos. Ismael Gómez, aquí sigue lloviendo, pero claramente es mucho menos. Voy a ir con mi compañero, con mi hermano, Felipe Castro Arguedas. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí estamos a la espera. Aquí van a salir en este momento los jugadores del Deportivo Saprissa. No te voy a decir absolutamente nada del tema del agua, mi querido Gustavo López. Aquí vienen los muchachos del cuadro morado con peto amarillo. Salen a calentar en este momento al terreno de juego. Marvin Angulo, que es una de las figuras que hay que seguir porque estaba lesionado hasta hace 2-3 días y ha logrado recuperarse para este partido. Aquí viene Mariano Torres también a la cancha. Michael Barrantes, Jairo Arrieta, todos los que van a estar también en la suplencia, acompañados del cuerpo técnico. Walter Centeno simplemente salió, se asomó, observó un poco la gramilla y volvió a ingresar. Así lo ha hecho también el asistente técnico. Aquí están algunos futbolistas que hoy no van a ser tomados en cuenta, como Alejandro Cabral, Heiner Mora, otras figuras también. Aquí están calentando en este sector, Gustavo, para que la gente lo tenga claro. En el sector sur, donde está calentando el Saprissa, no hay ningún problema con la gramilla, ¿verdad? O sea, aquí el terreno
terreno de juego está en aceptables condiciones. El problema se da cuando se pasa ya al sector central de la cancha, que es más o menos por donde usted está, Gustavo. Entonces, yo creo que usted tiene más personas de San Carlos que entrevistar, que aquí la gente del Zapisa se ha guardado un poco de cara a lo que va a ser la etapa de calentamiento. Bueno, no sé, Gustavo, también vamos a, antes de ir con usted, vamos a ir a una información muy importante que preparó nuestro compañero Cristian Sandoval acerca de la importancia que tiene el golpear primero en este tipo de series de muerte súbita. El adagio futbolero es recurrente pero muy apegado a la realidad. En el fútbol, la mayoría de las veces el que pega el primer golpe suele ser el equipo que sale ganancioso en sus distintas series. Los morados, que son el equipo que más series de ida y vuelta han jugado en la historia del fútbol tico, tienen como aspecto favorable el hecho de que solamente una vez cayeron ante un cuadro no tradicional, luego de iniciar jugando en casa. Ello ocurrió en el torneo de verano 2012, cuando los morados superaron al Santos de Guápiles 1-0 en su estadio, pero en la vuelta, un histórico cabezazo de Cristian Lagos en el Estadio Nacional eliminó a los capitalinos por la ventaja deportiva. Saprissa abrió una serie de ida y vuelta ante un equipo no tradicional por primera vez en la semifinal de 1991, cuando se midió al Municipal Punta Arenas. Los morados ganaron 2-0 en casa con goles de Ronald González y del brasileño Adonis Hilario. Para la vuelta sostuvieron en su ventaja y terminaron empatando sin goles en el Hito Pérez. En la campaña 93-94, nuevamente el rival fueron los porteños. Era la semifinal del torneo Cabrión Tibás, goleada morada 4-1 con doblete de Hernán Medford y los otros tantos de Baristo Coronado y Mauricio Ray. La vuelta en Punta Arenas también fue victoria morada 0-1. En la fase del clausura 2006, Saprissa abriría ante el Brujas de Escazú, a quien también derrotó en el primer juego en casa. Lo hizo 1-0 con gol de Álvaro Saborío, el cual fue suficiente para llevarse la serie 3 días después con otro triunfo 1-2 de visita. Cabe destacar que contra San Carlos, los morados han jugado 4 series, sin embargo, nunca abrieron siendo casa. Con esos resultados, los morados buscarán mantener su hegemonía de ganar las series ante los clubes no tradicionales, cuando el que golpea primero lo puede hacer de local. Bien, perfecto, ahí tenemos entonces esos detalles importantes cuando aquí se está realizando el calentamiento. Ya los arqueros del Saprissa fueron al área propiamente y observándolos un poco los remates, ahí no está nada afectado el área, de hecho no hay agua, pero ya hemos visto, Gustavo, a 2 o 3 jugadores del Saprissa donde están haciendo el famoso monito en el centro, caerse, resbalarse, me parece muy peligroso también. Van a tener que cuidarse mucho ese tema de cara a lo que va a ser el encuentro, Gustavo. Sí, cuando está lloviendo nuevamente, y aquí estoy con Sofía Solís, que es un poco alérgica a los micrófonos, pero me ha aceptado la entrevista. Por cierto, un saludo, un gran saludo, un abrazo para el padre de Sofía, que es don Ronald Solís, expresidente del equipo sancarreño que tanto le dio a este equipo. Tu papá, imagino que está mirando, ¿no? Por supuesto, ahí está desde la casa viendo el partido, atento a ver si ya empezamos. Sí, tanto que quiere tu papá San Carlos. Sofía es nutricionista del equipo norteño. ¿Qué has hecho? Porque uno calcula las cargas calóricas, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, a las 6 termina el partido, 6 y 15 están merendando, ahora todo se atrasó. ¿Cómo hiciste? ¿Les diste algo? ¿No comieron nada? ¿Qué se hizo? Bueno, ellos almorzaron y se les traía una merienda para que comieran en el bus. Muchos no se las comieron y siempre en el partido nosotros les tenemos una merienda y se les tiene café. Entonces, lo que hicieron fue que las meriendas que siempre se les tienen, ahí lo estuvieron comiendo. Y lo que se atrasa es la cena, que cuando termine el partido se van a cenar. Sí, pero entonces sí cubrieron así esas 2 horas, digamos, que se corrió el partido también. Sí, ahí no tuvimos problema porque siempre traemos meriendas, entonces con eso podemos aguantar hasta que se inicie el partido, lo que se tenga que atrasar. Y una cosa, ¿lo tuyo que trabajes con San Carlos es meramente casualidad o fue algo que te lo fue transmitiendo tu papá con los años y que llevas al equipo norteño muy adentro? Pues sí, desde muy pequeña, donde jugara San Carlos, nosotros íbamos a todos los partidos, entonces el cariño al equipo está desde siempre, y estudié nutrición y busqué la posibilidad de entrar al equipo y se me dio. Llevo 2 años y medio ya trabajando, entonces estoy en lo que me gusta y donde
me gusta. Bueno, qué mejor lugar. Muchas gracias por haberme concedido la entrevista, Sofía. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar. Aquí está Esteban. Esteban, vos que sos jugador de fútbol, ¿cómo sentís la cancha así el ratito que la caminaste? Muy, muy sinceramente. Un poquito emposada, pero ahora estaba más. Entonces, definitivamente ya bajó algo. Estoy viendo los pases de los compañeros y se queda pegado un poquito, pero no sé si tanto como para suspenderlo. Pero ustedes sí hablan, o sea, por ejemplo, si vos te tocara jugar, tú te hablan aquí por la banda derecha, papi, tóquemela por arriba porque aquí está imposible, va, se dice algo así, ¿no? Yo no digo papi, pero sí. Ah, bueno, ¿qué dice usted? No, sí, sí se habla ahorita. Me imagino, esto es para probar y llegar al camerino a conversar del tema. ¿Y el portero? Peligroso, pero para los dos. Sí. Bueno, entonces, si hoy jugara, vos estarías tranquilo. Creo que sí, pero las palabras que cuentan son de los que van a jugar, que están jugando, yo no. Está bien, pues no vuelvo a decir papi, está bien. Bueno, aquí están, vean, los integrantes de la suplencia. Y aquí la verdad es que todo este sector, que sería, que Martín, el sector de la franja oeste, ¿no? Este, perdón, la franja este, o la parte que ustedes verían en la parte de arriba de su pantalla para hablarlo televisivamente, yo la veo en muy buen estado. De hecho, estoy viendo el balón aquí correr con los muchachos de San Carlos que están aquí. Cunningham, a ver si me acompaña Cunningham aquí, Kevin Cunningham, que está dentro de los suplentes hoy. Lo que yo estoy hablando, Cunningham, que esta banda de aquí donde ustedes están, yo siento que está bien, ¿verdad? ¿Vos cómo la sentís? Pues está bien. Lo que está un poco, tal vez, es aquí el centro, que en medio. Sí, el centro donde está un poquito esposado, pero yo pienso que se puede jugar así. Y ustedes contentos de jugar, ¿verdad? Imagínense. Bueno, vaya, continúe. Ahí está Cunningham. Sí, es que ellos querían jugar. Y yo entiendo que los de Saprissa también querían jugar. Pero repito, toda la banda de la parte de arriba de su pantalla, no, yo no le veo ningún problema. Está completamente bien. Ahora, hacia el centro, como decía Felipe, sí, ahí se complica un poco más. Y no he caminado todavía sobre la banda que van a ver en el sector de abajo de su pantalla. Pero yo creo que el problema es el centro. Ah, no, aquí sí, Martín. Aquí sí la cosa se complica un poco. Aquí sí la cosa se complica un poco. Ya se encendió toda la luz artificial. ¿Ah? Venga, 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 venga. No, venga. Ahora me lo dice en cámara. Ve que ya todo el mundo lo está vacilando, Esteban. Venga, venga, venga. Ahí están los árbitros también, pero aquí sí está complicado. Definitivamente sí. No tenemos por qué no decirlo. Aquí el centro de la cancha, donde estoy yo, sí, aquí sí se va a emposar. Por ejemplo, hombres como Mariano Torres, como Marvin Angulo, yo creo que por aquí no va a ser el camino. Definitivamente que no. Mi estimado Felipe, voy a ir con vos cuando está lloviendo fuerte otra vez. Sí, volvió a recear el agua, vuelve a caer de forma intensa. Voy a ver si aquí puedo conversar con los jugadores del Saprissa. Jekyll, permítame un segundito, nada más aquí muy rápido. Jekyll Medina, bueno, Jekyll, después de observar un poquito así la cancha y ustedes que están acostumbrados, ya sí se puede jugar para ustedes, ¿no hay problema? Sí, sí, yo pienso que ya se puede jugar, la pelota pienso que ya rueda más. Obviamente hay que meterles un poquito más de fuerza, pero sí está apto para jugar. ¿Dónde es que hay que tener más cuidado cuando la cancha se pone así, Jekyll? En el caso de ustedes como zagueros, los porteros, el volante en el toque, el balón. Sí, es importante dar el pase fuerte, ¿verdad? Sabemos que la zona defensiva es una zona segura. Hay que tener cuidado cuando la pelota, con el pase, ¿verdad? Que por ahí que la pelota se quede un poco, que no ruede como uno lo espera, ¿verdad? Pienso que hay que tener mucho cuidado así y aprovecharlo del otro lado también. Jekyll, ¿podría cambiar la forma de jugar del Saprissa por la obligación de la cancha para no correr tanto riesgo atrás? ¿Eso es algo que se podría optar también, que Walter les pueda dar esa opción? Claro, pienso que sí, claro. Como le dije anteriormente, hay que tener cuidado con el cómo rueda la pelota, la seguridad del caso, jugar un poco más en el medio campo para arriba y no tomar tanto riesgo en la defensa. Perfecto, Jekyll, gracias. Con gusto. Muy amable, a Jekyll Medina, defensor del cuadro morado que hoy ha quedado fuera de lista. Yo creo que aquí, Gustavo, recapitulando un poco también el tema, sí, de los estilos de juego de cada uno, el riesgo de seguir jugando como el Saprissa lo hace hoy es altísimo, ¿verdad? Sí, 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 aquí tengo a Juan Vicente Solís. Juan, un gusto saludarte. Vos que tenés una posición como la de Álvaro Saborío, ¿qué le has aprendido? ¿Le has aprendido algo a Álvaro Saborío? Algo futbolístico me refiero, primero. Sí, por su cuidado con la bola ahí, ojo, perdón. Álvaro, pues, es un jugador que maneja muy bien los dos perfiles, que es lo que le llamamos un jugador pues bastante completo, porque también es bueno de cabeza y entonces
por ahí uno trata de dar la competencia y estar a la altura de él. Y en la otra parte, en la parte, digamos, como persona, más allá de lo futbolístico, ¿qué podría reseñar? No, es un gran compañero, siempre pues apoyando, siempre levantando la bandera y vamos con él, empujando todos. ¿Y cómo te has sentido esta temporada? Que sabes que, pues que cuesta jugar, ¿verdad? Cuesta ser titular. Justamente, y además está pasando un buen momento. Sí, es un poco frustrante, entonces por ahí los chances que tengo trato de aprovecharlos al máximo. Gracias, Juan. Juan Vicente Solís, el otro delantero centro que tiene el equipo norteño. Vamos a ir a la pausa, pero ya regresamos porque sí, hay partido, ya no pregunten más porque ciertamente hay partido. Jugará Saprissa contra San Carlos a las 6 aquí en su Teletica. Ya venimos. Estudiar en Universidad Fidelitas, la U del Ingenio, con 6 carreras acreditadas, 2 grandes campus en San Pedro y Heredia, y con la excelencia académica que la caracteriza. Pregunta por las becas y los planes de financiamiento. En Fidelitas impulsamos tu ingenio. Inicio de lecciones el 20 de mayo. Conectamos con los que enseñan, los que avanzan, los que comparten y los que aprenden. Conectando con vos, conectamos con Costa Rica. Claro, claro que sí. ¿Estamos listos ahora sí? Ya, espero que sí. 11 minutos para que arranque el partido. Ya los equipos se fueron al camerino y ahora sí. Nos vamos con Felipe Castro, que nos tiene ese primer reporte ya de cara a lo que será finalmente, Felipe, después de casi 2 horas, el arranque del partido. Adelante. Gracias, Jorge. Después de una larguísima y mojada espera acá en el estadio Ricardo Saprissa, ya se abrió el portón de acceso del camerino hacia la cancha del cuadro morado y también en el centro. Ya en cualquier momento van a estar llegando los equipos donde está Gustavo López. Estamos a la espera de que venga Walter Centeno, que fue el que se asomó, y en cualquier instante lo tendremos en la cancha, sobre todo para saber el tema también del estilo de juego, ¿verdad? Y si las condiciones de la cancha y si todo lo que ha pasado hoy le permite a Walter variar, le ordena a Walter variar a su equipo, o se mantiene, tendrá bajo la misma filosofía de juego, de salida controlada y de mucho toque de balón. Gustavo, no sé si por ese sector ya se asoma alguien o sigo acá a la espera de los morados. No, pero déjame ir a preguntarle a Patricio, a ver si tiene un reporte de las entradas, porque no sé si tenés un reporte de cuánta gente hay en el estadio, porque a pesar de todas las circunstancias, o sea, hay que aplaudirle aquí a la gente, porque la gente se mantiene aquí. Yo, así calculando, veo que está un 95%, ¿verdad? Que me parece impresionante aguantar 2 horas. Bueno, realmente es destacable que el aficionado se haya mantenido en el estadio después de casi 1 hora y media, 2 horas. Y como vos decís, aproximadamente un 95% debe ser que está. Veo algunas partes de platea y sobre todo esta zona de Sol Sur Familiar, que es el que menos gente tiene. Pero bueno, eso también es porque tenemos muchas actividades debajo. La gente a veces no ve esa parte. Yo creo que varias gente se fue a esas actividades. Sí, 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 a las explanadas. Tanto este como este, tenemos muchas actividades con nuestros patrocinadores y bueno, la gente se quedó en esa zona, obviamente practicando algunos penalitos y ese tipo de cosas que a veces hay, que tenemos ahí para ellos. Y gracias, Patricio. Muchas gracias. Y es el encargado de prensa del Deportivo Saprissa. Cuando aquí está lloviendo nuevamente, empiezan a salir ya algunos de los suplentes del equipo norteño y vamos a ver si aquí ya a lo lejos diviso a la gente de San Carlos, que van a ser los primeros en alinearse aquí los del equipo de San Carlos. Usted me avisa nada más, Felipe, cuando ya aparezcan los suplentes también del Deportivo Saprissa. Mientras tanto, nos quedamos por acá para observar a los jugadores de San Carlos, que ya vienen para afuera, o por lo menos alinearse. Están esperando justamente que lleguen los del Deportivo Saprissa. A esperar, bueno, José Luis Cordero. Fue José Luis Cordero. Larga la espera, pero yo creo que ustedes también querían jugar, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ahí lo estábamos hablando, creo que el partido está para jugarse hoy y bueno, ahora que va un poco el agua, esperemos de que sea un bonito espectáculo y que al final pues nosotros podamos hacer un trabajo bastante bueno. Como le decía ahora Esteban y otros compañeros tuyos, te salís de un equipo tradicional y uno dice, se aleja del protagonismo, pero mira, estás en la final, ¿eh? Esos son los planes de Dios, que a veces uno no los entiende. Así
Así que bueno, y aparte que eso es fútbol, uno está anuente a los cambios, así que los afronta uno con muchísima tranquilidad, con muchísima madurez, y el apoyo a la familia de uno es incondicional, así que hoy Dios nos está premiando con una final y con la oportunidad de poder salir campeón. Gracias, José. Por ahí. Bueno, les recuerdo que después del encuentro venimos con Tu Cara Me Suena. Después del partido, hoy obviamente con un horario alterado, por las circunstancias que ya ustedes conocen, pero apenas termine el encuentro, ahí tendremos algunas reacciones y vendríamos ya con Tu Cara Me Suena. Felipe, nada más hacerme el puente aquí para hacer un sprint de 100 metros y cazar a Luis Antonio Marín. Dele, Gustavo, no hay ningún problema. Aquí observamos a los jugadores del Saprissa que están listos para venir a la cancha. Están simplemente esperando que el cuerpo técnico sea el primero que sale. Y aquí viene Walter Centeno. Entonces vamos a conversar con el estratega del conjunto saprissista, que viene casi que vestido como futbolista, ¿verdad? Con buzo, con tacos y con el suéter normal. Bueno, Walter, aquí lo acompaño para la zona de prensa. ¿Cómo ha costado que arranque este partido, Walter? ¿Cómo han manejado eso al interno, Walter? Duro. Pero hey, llegó la hora de jugar. Walter, ¿se sacrifica por las condiciones de la cancha, el estilo, o eso no se cambia aquí? No se cambia, eso se puede jugar. Eso es para los muchachos, tienen que darse cuenta que ellos pueden jugar en cualquier lugar. ¿Qué tipo de partido espera ante San Carlos, Walter? Es duro, la verdad que ellos juegan bien, fueron los dignos ganadores, así que hoy tenemos un partido sumamente difícil. Gracias a Walter Centeno, técnico del cuadro morado, Gustavo. Sí, aquí tengo a Luis Antonio Marín. Luis, ¿alguna recomendación, por lo que hablábamos ahí adentro, alguna recomendación diferente por la situación de la cancha para los muchachos? Sí, va a ser un partido donde tendremos que jugar un poco más directo. La cancha no está tan clara como para a veces hacer tanto de pie a pie, entonces creo que hacer un partido un poquito más de juego directo, de segundas pelotas, más luchado. Circunstancialmente tenés a uno de los mejores hombres para jugar directo, y lo sabes, ¿verdad? Sí, tenemos a Álvaro, que es importante, y bueno, esperemos que todo nos salga bien. Gracias, Luis Antonio Marín, el técnico del equipo norteño. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Aquí vienen los jugadores del Saprissa, bien acompañados con niños. Bueno, Marvin, ¿cómo has sentido las condiciones de la cancha? Y se lo pregunto a usted específicamente por la lesión suya también. Sí, no, buenas tardes. Ahorita veo que bajó bastante el agua. Hay que aprovechar y ojalá que sea un buen espectáculo. ¿Tendrá algún cuidado especial, Marvin? ¿Vendaje? ¿Alguna cuestión aparte? Sí, voy vendado, pero bueno, voy con la mentalidad de ganar. Gracias a Marvin Angulo, el volante 10 del Deportivo Saprissa, Gustavo. Sí, aquí vienen justamente a los actos de protocolo, y aquí está Álvaro Saborío, hombre de pocas palabras. Álvaro, final, ¿eh? Que nunca hablo de él. No, yo sé que nunca hablas, pero sé también que... Uno, dos. Eso es lo único que dirá Álvaro Saborío, que es un hombre, siempre ha sido de pocas palabras, y eso siempre se lo hemos respetado. Aquí está Marco. Marco, bueno, ya te remataron, viste que está complicada la cancha, ¿verdad? Sí, nada más es tener seguridad y hacer las cosas bien para sacar un buen resultado. Gracias, Marco. Bueno, ahí van a saludar y el acto de protocolo normal. Vamos a aprovechar este momento para ir a la parte alta del estadio Ricardo Saprissa. Ahí donde se mantienen Claudio Fabiancilla y nuestro narrador de esta tarde noche, y que nos presenta las formaciones de los equipos, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo, las buenas tardes de nuevo para todos los amigos televidentes de su Teletica. Vamos con las alineaciones de este juego entre Saprissa y San Carlos. El equipo de casa que llega con el guardameta Alejandro Gómez con el número 22, Cristian Bolaños con el 2, Johan Venegas con el número 7, Randall Leal con el 8, Marvin Angulo con el número 10, Michael Barrantes con el 11, Ricardo Blanco con el número 12, Juan Gabriel Guzmán, 17, con el 20, Mariano Torres, 32, Alexander Robinson, y con el número 52, Aubrey David. En el equipo de Walter, el paté centeno, el Deportivo Saprissa, para este juego frente a San Carlos, que llega con Marco Madrigal, 31, Aarón Salazar con el número 2, Carlos Acosta con el número 6, Álvaro Saborío con el 9, Diego Madrigal con el 10, José David Sánchez con el 12, Marco Julián Mena con el 14, Cristian Martínez 16, Marvin Obando 17, Pedro Leal 19 y Rudy Dawson con el número 24. El equipo de Luis Antonio Marín, este compromiso. Vuelvo con ustedes, compañeros, en la parte baja. Sí, nada más para agregarles que ahí, como ya lo insinuábamos al principio, Felipe, en esta gradería, que es la gradería oeste, ¿verdad? Hay una apreciable cantidad de aficionados sancarleños aquí. Hay más de 600 aficionados sancarleños. Así es que ahí los escucharemos por momentos también a los aficionados de San Carlos.
San Carlos. Y para recordarles, los suplentes del equipo de San Carlos. Deja el equipo de San Carlos a los siguientes hombres en la suplencia: Alex Rodríguez, Fernando Brenes, Reggie Rivera, Kevin Cunningham, José Luis Cordero, Rashid Chirino y Juan Vicente Soli. Felipe, yo no los puedo repasar, mi querido Gustavo, porque están realmente derretidas mis alineaciones, pero voy a usar la suya, que no hay ningún problema. Aaron Cruz será el guardameta suplente. Está también Luis José Hernández, que ya vuelve al banquillo. Jaylon Haden, Luis Stuart Pérez, Ruilio Castillo, Suán de Zúñiga y Jairo Arrieta. Esos son los hombres que estarán en la suplencia del conjunto tibaseño, cuando aquí realmente es admirable lo que ha hecho el aficionado del Deportivo Saprissa, que nadie se ha movido de acá, que nadie se ha movido de acá en este escenario de cara a lo que va a ser este compromiso. Y también ha mejorado notablemente, porque hay que decirlo, ha mejorado notablemente el estado de la gramilla, aunque no ha dejado de llover, ya ha corrido, ya ha drenado muchísimo más el agua y la cancha se ve en mejores condiciones para lo que esperamos sea, dentro de todo, un muy buen partido entre Saprissa y San Carlos. Estamos listos ahora sí, el momento, Felipe, que parecía que no llegaba, ya llegó. Ya se nos viene encima el partido y ya está listo también con Daniel Quiroz, con lluvia incluida, mi querido Daniel, aquí en Teletica. Correcto, Gustavo, todo listo ya para lo que va a ser el desarrollo de este compromiso que usted va a disfrutar aquí en su Teletica, el tan esperado, como bien lo dijo usted, juego de arranque ya de esta final de la segunda ronda del torneo de clausura. Y ya está listo también el Deportivo Saprissa en el campo para mover la pelota, mientras el señor Adrián Chinchilla termina de finiquitar algunos detalles. Y será Johan Venegas el que ponga la pelota en movimiento para el Deportivo Saprissa. Cronómetro que coloca en cero Adrián Chinchilla. Ahí lo tienen en pantalla central. El aficionado motivado pese a todo lo que ha sucedido esta tarde. El pito por parte de Chinchilla. Comienza el juego. Y a lo que vivimos es Saprissa. Y es San Carlos en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. Vamos a ver qué pasa cuando la pelota la lleva Deportivo Saprissa. Llega a recortar desde atrás Cristian Martínez tomando control y buscando el cuadro sancarleño, dándole también de nuevo las buenas tardes a Claudio Fabián Cicia. El comentario aquí en Teletica Deportes, Claudio. Muy buenas tardes, Daniel. Un saludo cordial para todos. Decía que bueno, se enfrentan los dos mejores equipos del torneo y del visitante de San Carlos. Ya puntualizar que es un mediocampo con mucho más músculo, mucho más contención de lo habitual, con Acosta y Cristian Martínez en ese doble 5. Y la posición hoy de Diego Madrigal es por el sector derecho. A perfil cambiado a jugar el hábil, rápido número 10 de San Carlos. Iba a cobrarse el tiro libre Cemento Fuerte Max de Colsing, que pertenece al equipo de San Carlos. Y que llega para colocar pelota para meter al frente Pedro Leal. Ahí lo tienen en pantalla, Pedro metiendo servicio largo. La busca el cuadro sancarleño, bote del balón. Y el guardameta Gómez con el primer control de pelota. E inmediatamente buscando la salida ya con Ricardo Blanco, que hoy está de manteles. Ricardo Blanco de cumpleaños, el jugador lateral derecho en el equipo del Saprissa, cuando va a cobrarse el saque de banda. Cope Alianza que realiza Ricardo Blanco, Claudio. Sí, Saprissa con su 4-3-3 habitual, con tres delanteros. Hoy con Guzmán en la posición de Golovio, puesto similar, condiciones similares de ambos futbolistas. Ahí le llega a llamar la atención a Chinchilla, Cristian Martínez, que cometía falta sobre Ricardo Blanco. El balón en movimiento cuando tenemos minuto con 40. ¿Quién su Teletica? Canal 7, siempre con usted, va el Saprissa. El servicio bueno, va a llegar Leal, remató. Y la acción que llegaba, había bandera arriba ya cuando Leal se proyectaba con balón a lo profundo, Claudio. Sí, inhabilitado Leal, pero igual el movimiento fue muy bueno y el pase aún mejor de Barrantes. Esta jugada de memoria, ¿verdad? Barrantes con distancia, con tiempo, la pone donde quiere. Atacó bien el espacio Leal, muy justa la jugada, muy buena diagonal, repito. Ahora sacando el guardameta Marco Madrigal, metiendo servicio, recuperando otra vez el Saprissa. Robinson con la correr a Bolaños, vamos a ver si alcanza, está mojado el terreno de juego y la pelota rueda con mayor velocidad, viene el centro al área por parte de Bolaños. Venegas hacia atrás ahora, Mariano Torres saca la marca, sigue en el área, mete el centro, tocaron, la botó cerca, cerca el Saprissa Venegas y se escapó la pelota. Claudio estaba el primero. Sí, arranca
ataque vertiginoso de Saprissa. Esta vez fue Bolaños por derecha, toda de Torres. El enganche ese vale oro. Un enganche con zurda para derecha, la habilitación y el toque con borde interno desviado por centímetros. Este enganche fue muy bueno. Acá el toque borde interno y por centímetros le dice que lo arrancó con toda Saprissa. Increíble cómo se filtra esa pelota y entre las piernas del defensor termina escapando al saque de puerta. UH, Universidad Hispanoamericana. Y cobrando Madrigal, ahora peinaba el esférico. Pedro Leal termina abandonando el terreno de juego cuando iba a buscarla también Álvaro Saborío, que es el referente en la ofensiva del equipo norteño. Y es Ricardo Blanco. Ahora con Juan Gabriel Guzmán. Ahora hacia atrás dejando la pelota Ricardo Blanco. Va Alejandro Gómez entregando con Avery David. La presión inmediatamente de Madrigal. Este buscando a Randa Leal. Leal presionado la marca. Y ahora Guzmán vuelve a acompañar otra vez para Michael Barrantes. Barrantes mete servicio largo. Es bueno el servicio. Llevando la pelota otra vez ahora Angulo, el capitán morado esta tarde y noche acá en San Juan de Tibás. Para Cristian Bolaños. Bolaños mete el centro. Quien cierra oportunidad. No pudo cabecear. De manera efectiva, Leal, la pelota le termina haciendo bota y termina escapando. Un buen cambio de frente de Angulo, esta vez para Bolaños. Y otra vez Saprissa, con tres toques, llega a zona de definición. Acá vemos, Bolaños ya controló, centro por delante de línea, el pique, se le va un poco alto a un Leal, que se confía, se le va por arriba al pique, patina, porque la cancha obviamente está rapidísima. Ahí termina tomando velocidad el balón cuando impacta el engramado, tal como se veía en la reiteración. En la oportunidad que tenía el Deportivo Saprissa, ya caminamos en 4 minutos y ha tenido 2 claras el equipo de casa acá en San Juan de Tibás. Ese es el rebote por parte de Rudy Dosso. Barrantes a la cobertura, con presión en la marca de Marcos Julián Mena y prefiere botar Barrantes para no complicar. Y cobró Marcos Julián Mena. Ahora con Cristian Martínez. Martínez para Pedro Leal. Intenta pasar. Ricardo Blanco se cruza. Leal vuelve otra vez. Y bota Claudio. Sí, la presencia de Leal, el zurdo lateral izquierdo, hoy jugando en línea de volantes, hace de que Mena juegue detrás de Saborío a la hora de atacar. Mena está jugando por detrás del centro delantero y es Diego Madrigal quien juega perfil cambiado. Repito, lo de Pedro Leal, más que todo, conduce a hacer un medio campo mucho más fuerte en la marca. Ahora será José David Sánchez cobrando de manos, pelota que va al área. Apenas pudo peinar Robinson, quedaba el balón suelto, iba Saborío. Tuvo que fajarse Alexander Robinson cuando Blanco era el que había peinado ese balón. Justo Robinson cerrando, ¿verdad? Cuando ya estaba merodeando Álvaro Saborío para rematar esa jugada. Y de nuevo José David Sánchez en favor del equipo norteño, el cuadro que dirige Luis Antonio Marín. Primer club que dirige Luis Antonio en el fútbol de la primera división y lo tiene ya buscando el título nacional. De ahora Angulo, iba Mariano Torres, pelea Pedro Leal fuerte con Ricardo Blanco, los dos trabaron por las condiciones del terreno. Se vio aparatosa la acción, pero termina el balón enviado al saque de banda. Y es José David Sánchez, nuevamente con control de pelota. Sánchez. Ahora intentan dejar al frente, Barrantes en el rebote, va Johan Venegas a pelearla con Rudy Dosso. El balón para Mariano Torres, el argentino, levanta cabeza y también trazo. Buscando coordinar ofensiva, la tocaba Randa, ahora con el capitán Marvin Angulo, vuelve otra vez con Leal. Y la barrida por parte del nene Ubando Marvin, que llegaba haciendo cobertura. Buen comienzo del partido, intenso, 6 minutos. Y de manos a cobrar ahora el Saprissa, Randa Leal. Ahí está Luis Antonio Marín. Nos movemos en 6 minutos aquí en Teletica Deportes. 0-0 el marcador. Y de manos a cobrar ahora Aubrey David. Dejó con Michael Barrantes. Barrantes en corto. Recupera la pelota a Ricardo Blanco. Atrás con Alexander Robinson. Va a presionar Saborío. Robinson dejando al frente. Iba a marcar José David Sánchez. Falta de Cristian Bolaños. Cuando tenemos ya 7 minutos, don Dani. Gustavo López, usted tiene que tener dato, sí, claro. Claro que sí, Dani. El balance histórico entre ambos equipos: 152 juegos, 82 triunfos de Saprissa, 45 empates, 25 victorias de San Carlos, 276 goles anotados Saprissa y 139 de San Carlos. ¿Qué le parece, Dani, el dato claro? Excelente, el dato claro, claro que sí.
cómo se ha movido en esas series y en este trabajo frente a San Carlos al Saprissa. Y ahora Ricardo Blanco ya se la pintaba sacando la marca de Marco Julián Mena, le cometió falta. E inmediatamente de isofacto cobra la pelota al Deportivo Saprissa para Michael Barrantes, dejaba Guzmán. Y ahora Bill David entregando para Randa Leal, llega a recoger, más bien el Mariano, filtra pelota buscando el movimiento por parte de Bolaños. Rebotó la defensiva norteña. Y Cristian Martínez entregando, pedía mano, dejó continuar el central a la Chinchilla. Y ahora sí termina marcando la falta sobre Álvaro Saborío. Cuando caminamos ya en 8 minutos, aprovechemos estos primeros 8 minutos, don Claudio Fabián Cicia, para que nos haga el comentario, Escuela Libre de Derecho, de lo que hemos visto en 8 minutos de esta primera parte. Bueno, empezó vertiginoso el partido, ¿verdad? Con un Saprissa los primeros 4 o 5 minutos, teniendo ya 2 situaciones claras, y también San Carlos hace lo propio, no elabora demasiado, pero intenta siempre poner a jugar a sus delanteros, sobre todo a Saborío, y la velocidad de Mena por el centro. El comentario, Escuela Libre de Derecho, de Claudio Fabián Cicia. La pelota ahora de los morados, Mariano Torres, el argentino. Con control buscando a Johan Menegas, anticipa la marca, atrás el cuadro norteño, vuelve a ganar, ahora Leal sacó la marca, tiene Randall, se animó a rematar, disparo que termina lejos de la cabaña de Madrigal. El remate fue desviado, pero está bien que intente Leal y compañía, lo propio tiene que hacer San Carlos porque la cancha está muy rápida. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas, el mejor chocolate del planeta. Ahora saca Madrigal. Fuerte y largo buscando en la ofensiva el movimiento de Marcos Mena. Marcos Julián Saborío a presionar sobre Barrantes. Tiene que ir Alejandro. Llega primero Gómez sobre Álvaro Saborío. Ahora alargando también la pelota, Gómez, recortando José David Sánchez, Cristian Martínez, Madrigal, Diego, buscaba Saborío, Aubrey David, resolviendo para Juan Gabriel Guzmán, Guzmán con Mariano, y la presión de Diego Madrigal sobre Mariano Torres, tiene que dejar para Michael Barrantes. Michael, abajo, buscando a Leal, rebotó y recuperó el equipo norteño, ahora es Diego Madrigal, entregando con Marcos Julián Mena, medio campo, zona de gestación, llevando ahora, y dejando fuerte para Pedro Leal, Leal se acomoda, saca disparo, Pedro Leal, y el balón termina escapando, Claudio. Muy movedizo Mena, jugando muy suelto detrás del centro delantero, busca la espalda de Guzmán y se siente cómodo ahí. Iba a sacar entonces de puerta el guardameta Alejandro Gómez. Son 10 minutos en esta primera parte. Aquí en Teletica Deportes se toma su tiempo Alejandro Gómez para poner la pelota al frente. Ahora dejando el balón a largo a medio campo. ¿Te imaginas, Keylor y vos en un mismo equipo? Eso sí es posible gracias a la convocatoria de Movistar. Ingresa a Movistar.cr y recibe el regalo que nuestro crack tiene para vos. No te perdás de vivir esta experiencia con Keylor. Movistar, elegí todo. Yo ya tengo mi regalo, una excelente promoción de Movistar, Claudio. Cuando ahora va llegando ahí Saborío. Sí, muy bueno, muy bueno. Buenísima, así que ya lo sabe Movistar.cr y viva la experiencia cuando vas a prisa a la contra. Presionaba San Carlos en el área. Es control de Bolaños. Marca de Dawson y falta por parte de Rudy Dawson sobre Cristian Bolaños. Se le está recargando el trabajo a José David Sánchez. Está muy activo Bolaños también por derecha y respaldado por Blanco. Tiene que ayudar, auxiliar mucho Pedro Leal por ese sector. Dejando Alexander, Juan Gabriel Guzmán, Alejandro Gómez, buscaba Randall, rebote por parte de Diego Madrigal, bajando Michael Barrantes y poniendo en grama, que me parece a mí, Felipe, que ha ido absorbiendo poco a poco la cantidad de agua que se había acumulado con las fuertes lluvias de la tarde. Sí, mucho mejor. Realmente las condiciones de la cancha han mejorado radicalmente con respecto a las revisiones que se hacían a las 4:30. A pesar de que no ha dejado de llover, el centro se luce un poco mejor, aunque evidentemente no está ni cerca de estar al 100%. Por supuesto, Felipe, podría estar en mejores condiciones cuando va a cobrarse tiro libre. Cemento Fuerte Max de Holcim se alista también para ejecutar Mariano Torres y se coloca por ahí también el capitán esta tarde noche, lo tienen en pantalla, Marvin Angulo. Yo recibió el respaldo de Walter Centeno para que lleve gafete, le gusta alternarlos al Paté Centeno. Cobraron el cortito para Mariano Torres.
Ahora es Randa Leal, Aubry David. Presión de Marco Julián Mena sobre Aubry David. Angulo, Mariano. Fuerte la marca de Cristian Martínez. Vuelve sobre Mariano Torres. Lo dobletearon, terminó Madrigal recuperando. Y ahora la salida por parte de Diego Madrigal. Para el equipo norteño, dejaba complicado. Llega Alexander Robinson, ganando la pelota en control Alexander. Abriendo ahora para Randa Leal. Este vuelve a dejar con Alexander Robinson. Va a meter el centro. Viene la pelota que llega al área recortando José David Sánchez. Y de nuevo Aubry David. Y el control para Marvin Angulo. Aquí lo hablábamos con Felipe, ya tuvimos lluvia, tormenta eléctrica y ahora vino la neblina. Es neblina, eso es lo que faltaba. Sí, sí, es neblina. No es humo, es neblina. Cara. Bueno, condiciones de clima que ya nos insertan a todos en el invierno. Tenemos que tenerlo claro. Ya empieza las lluvias y el clima de invierno va a afectar a todo el territorio nacional. Ahí tienen a Walter el Paté Centeno. Bueno, y recordar también que el hambre no haga que te perdas ni un segundo del partido, así que no lo penses más y ordena McDonald's con tu app de entrega favorita. McDonald's, ya lo sabe, por medio del app hasta su casa le llegan a dejar precisamente el rico sabor de McDonald's. Y ahora fue fuerte la acción sobre Cristian Martínez. Sí, lo golpea Cristian Bolaños cuando va en una bola dividida arriba. Ahí se disculpa Cristian del golpe que le da a Cristian Martínez, que recordemos está préstamo en San Carlos, pertenece al Zapriza. Y ahora Rudy Dawson cobrando, busca el cuadro sancarleño, siempre Saborío, que es el referente. La pelota le quedó a Saborío, vamos a ver qué hace. Intentaba Álvaro Saborío meter el centro, Ricardo Blanco a la marca. Y usted lo puede ver en la imagen, cómo la neblina llega precisamente al escenario acá en el Ricardo Zapriza. Además, cuando va a cobrarse el tiro de esquina, Juan, Universidad América, Americana, Juan. Para cobrar de nuevo, viene el cobro de Pedro Leal, la pelota que va a la área recortando la zona defensiva morada. Y ahora Bolaños llega a recuperar y va buscando la apertura con pelota para Ricardo Blanco, que se quedó por el sector de la izquierda. Va llevando Ricardo, se le mueve a Aubry David, busca otro camino, entrega para Marvin Angulo. Angulo vuelve ahora sí con Aubry David, la tiene David en el área, está Yoka Venegas, tiene el centro, sale el guardameta, 5-50 Madrigal, se queda con ella. Y el Madrigal ahí dándole seguridad a su saga, a su equipo. Buen torneo de Madrigal hasta el momento, es uno de los mejores porteros del torneo. Está sacando fuerte y largo el servicio. Ahí tenían esa imagen que les puede hacer más claro el panorama de la neblina que de momento hay acá en el Ricardo Zapriza. Llega de barrida Michael Barrantes, va a la disputa por el balón. Absolutamente nada cuando era el Nene Obando, Marvin Obando, el que iba a disputar la pelota con Barrantes, y la va a recoger precisamente el Nene, dejando servicio con Cristian Martínez. Puede emplear por derecha ahora con Diego Madrigal, se acomoda para meter el centro, el servicio va al área, dice mía Alejandro Gómez, y con ella el guardameta Alejandro Gómez. Y de inmediato para Mariano Torres, y Torres con Ricardo Blanco, cruzando frontera el Saprissa, busca trazar para Bolaño, le pegó mal Ricardo Blanco. Antifludes NNF, y ahora el nuevo Antifludes Más, cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe. Hay una intención clara de Saprissa de atacar los espacios atrás de los centrales de San Carlos, ¿verdad? Han metido ya 3-4 pelotazos profundos, bien dirigidos. Esta vez se equivoca Blanco, pero la intención clara es esa, atacarle con diagonales los espacios de los centrales de San Carlos. Y ahora la pelota la busca Rudy Dawson, cuando ya tenemos 16-30, todavía no ha caído el colalazo Lala. Acá en el estadio Ricardo Saprissa, en espera del primer golazo Lala. Vamos a ver si es de Saprissa o de San Carlos. Un San Carlos que se está parando bien en el partido, ¿verdad? Sufrió los primeros 3-4 minutos, pero ahora se planta en mitad de cancha, ataca por las bandas cuando puede, contiene bien. Buen planteo también hasta ahora del visitante. Y ahora hacia atrás tocando otra vez el esférico para Gómez.
Acaba Juan Gabriel Guzmán. Alejandro, largo y fuerte. Deja pasar la pelota Aarón Salazar. Sale a topar y a recoger el guardameta Marco Madrigal. Recuperando el control del balón. El guardameta Marco Madrigal, que ha tenido un muy buen torneo de clausura. Así es. Y los circuitos en corto de Saprissa hasta ahora no se están viendo demasiado. Se está jugando un poco más en largo. Y hasta el momento no tiene el volumen de juego de siempre en Saprissa. Aunque el medio de la cancha de San Carlos, como lo decimos, con esa presión constante entre Martínez y Acosta, que se divide en la mitad de la cancha, y las ayudas de Leal, y también hace lo propio Madrigal por derecha. Y ahora Barrantes, Michael Barrantes, toca Venegas, iba por la pelota, le presionaron, ganó Diego Madrigal, Álvaro Saborío a colaborar, ahora con el capitán Carlos Acosta, le pone velocidad a Acosta, sigue en diagonal, Acosta tiene que largar, no encontraba a quien habilitar, la marca Ricardo Blanco, le robaron la pelota, y recuperan con Marvin Angulo, la deja corta ahora Marvin, y Saborío vuelve a cruzarse en el camino y termina enviando afuera. Sí, un cúmulo de imprecisiones, ¿verdad? Pero bien Acosta, rompiéndose adelante. Después no supo bien qué hacer con el balón, pero por lo menos cortó 20, 25 metros con el balón dominado. Y se cobró el saque de banda Copa Alianza en favor del Deportivo Saprissa. Ahora es Alexander Robinson desde atrás. Saca la barca Alexander. Con Guzmán, cuando presiona Marco Julián Mena. Marco Julián Mena. Y ahora Barrantes. Marvin Angulo controla bien, pechea, la pone abajo sobre Martínez. Le trabaron Martínez y le llama la atención Chinchilla. Vamos con amarilla a Cristian Martínez, porque sí le pegó ahí a Marvin Angulo, que recordemos, Felipe, viene apenas recuperándose. Sí, de un esguince, y así es que ahí lo golpean al jugador del Saprissa. Ya están aquí. Llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores: queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezá a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Se ha hecho esperar el partido 2 horas, pero no ha defraudado nada. Estos 20 minutos han sido muy buenos. Y ahora otra vez Henry David, dejando para Marvin Angulo. Angulo mete centro, rebote atrás de Aarón Salazar. Vuelve a recoger otra vez Marvin. Presionado, Angulo, por Cristian Martínez. Johan Venegas, Aubrey David, otra vez para Marvin Angulo. Al frente Angulo, la pelota va a quedar libre para que le coja el cuadro sancarneño. Mariano Torres se cruza al argentino, recupera. Y ahora llevando la pelota, Ricardo Blanco, se la daba Guzmán. Y el control es de Ricardo Blanco, dejando para Michael Barrantes. Viene Aubrey David, por izquierda, vamos a ver qué hace. Acompaña en cortito, se le muestra a Randa Leal, la pelota con él. Leal ahora para Johan Venegas. Venegas le va a pegar, le trababa Salazar, recortó Aarón. Iba por ella otra vez Juan Gabriel Guzmán, presionado, eso sí, en la marca fuerte de Pedro Leal. Y ahora encuentra a Michael Barrantes libre, siempre en el medio campo, balsa prisa para Johan Venegas. Venegas penetrando al área, vamos a ver qué hace. Venegas acomodó, remató y el guardameta Marco Madrigal se queda con ella. Otra vez Venegas movedizo, bien, resolviendo bien en esta. Cuando engancha, enseguida opta por rematar. Atento estaba Madrigal. Y ahora largo el trazo para buscar Álvaro Saborío, está lesionado Marco Madrigal. Sí, pero aquí la vemos claramente, choca con Tosson, su propio compañero, y Marco Madrigal se tira, pero ahí sí tenemos que decirlo claramente, fue el mismo Tosson. Están tratando de meter en problemas a Bolaños, sí, pero la tuvimos clarita, Felipe. Y creo que el portero nunca se dio cuenta que había sido su propio compañero. Y ahí está conversando también precisamente Cristian Bolaños y Rudy Tosson. A ver si ustedes tienen alguna repetición que diga lo contrario de lo que nosotros vimos desde acá, pero tanto Felipe como yo pareció tenerla muy clara, que el contacto fue con su compañero Dawson. Sí venía discutiendo con Bolaños, pero no vimos a Bolaños en esa jugada. Bueno, y ahí está precisamente recibiendo atención la médica. Los equipos siguen sumando puntos y claro, sigue sumando conexiones en todo el país desde hace muchos años, porque conectando con vos, claro, conecta con Costa Rica. ¡Claro que sí! Y ahí está recibiendo la atención respectiva guardameta Marco Madrigal, que ahora mencionaba yo, Claudio, me parece a mí que junto con Ryan Segura y por ahí algunos más han sido los mejores guardametas del torneo. Sin lugar a dudas, el rendimiento tanto de él como de Ryan Segura ha sido muy constante, regular y de muy buen nivel. Nosotros nos fuimos con la jugada con el balón, ¿verdad? Después vimos que estaba Marcos ya tendido en el campo de juego,
en una jugada que no hemos podido precisar hasta el momento. Acá vemos la de Venegas, la anterior, que logra irse de la marca de Salazar, que lo tiene como estampilla. Cuando engancha, remata, le va a las manos directo de Madrigal. Muy seguro atenazando esa pelota al guardameta, pese a que el balón está mojado. Bueno, hay una discusión entre Madrigal y Cristian Bolaños cuando va a sacar el portero. Logramos apreciar por qué cayó Marco. Y después ahí la conversación, más que conversación, lo de Cristian Bolaños con Rudy Dosso, no pasó a más. Y ahora desde el costado, movimiento de manos, cuando ya estamos prácticamente a la mitad del camino en la primera parte, aquí en Teletica Deportes, en el cobro por parte de Sánchez. No pudo su compañero recepcionar de buena manera, botó Cristian Martínez. Y ahora pasa poder de Deportivo Saprissa y es Ricardo Blanco el encargado de cobrar. Movimiento de banda, de manos, con Robinson, Guzmán, que va a pelear. Marco Julián Mena, se cruza Alexander Robinson, la pelota le queda a Ricardo Blanco. Buscando Bolaños, peina hacia atrás para Johan Venegas, que va a ir a topar también para buscar el traslado de Redonda. Enfrió Carlos Acosta, el capitán, atrás, ahora dejando con Aarón Salazar. Y Salazar vuelve ahora con Rudy Dosso. Y Dosso al frente, deja pasar Ricardo Blanco, Robinson acompaña y sale Gómez por ella. Sí, acá se equivoca Rudy Dosso, pero en la tarea defensiva, Dosso y Aarón Salazar se mueven muy bien, sincronizan bien, rompen, hacen cobertura. Y cuando tienen que ir a romper con su delantero, están muy cerca para poder anticiparlo. Bueno, vamos con el dato claro, claro que sí, para recordarles la última victoria de Saprissa sobre San Carlos en un juego de postemporada en el estadio Ricardo Saprissa fue en la final del verano 2010, cuando Saprissa le ganó 3-0 a San Carlos, con anotaciones de Josué Martínez al 9, al 65 Javier Loaiza y Alan Alemán al 80. Dato claro. Claro que sí. Y de nuevo desde atrás Alexander Robinson, ahora con Marvin Angulo, que se hace presente. Recuerden que al final del partido estaremos hoy en horario especial con Tu Cara Me Suena. Tras ese partido, Tu Cara Me Suena está buenísimo hoy, en una fecha más de esta cuarta temporada de Tu Cara Me Suena, aquí por su Teletica Canal 7, siempre con usted. Y ahora la falta de Diego Madrigal. Y la primera tarjeta amarilla del encuentro entonces para el número 10 del equipo sancarleño, Diego Madrigal. La falta fue sobre Aubrey Davis. Ahí lo tienen en pantalla, Diego Madrigal se gana la primera preventiva. El volante del cuadro norteño, aquí está la reiteración de la jugada, si llega a destiempo, cuando llega ya llega tarde, termina impactando a Aubrey Davis, que iba en procura del balón. Acá vemos la reiteración de la discusión, sí, es el mismo compañero Rudy que lo topa sin querer, obviamente, a su compañero Marco Madrigal, en la jugada anterior. Por estar discutiendo con Bolaños, no observó a Madrigal que venía hacia atrás y ahí terminaron chocando ambos jugadores. Y ahora se va a cobrar tiro libre que pertenece a Deportivo Saprissa. Es Michael Barrantes y Marvin Angulo los que están ubicados frente al balón. Llegaría pelota colgada en movimiento de alguno de los jugadores que se inserta en el Saprissa. Está Bolaños, está Guzmán, está Robinson, Aubrey David y Johan Venegas. En esa línea que tiene usted en pantalla, de blancos y morados, el centro que llega, Martínez rebota. Rebotando también Pedro Leal, Marco Julián Mena, a terreno de nadie, donde va a recoger Michael Barrantes. Y Barrantes ahora con el control del esférico, dejando fuerte y largo, va a topar el guardameta Marco Madrigal. Y se queda con ella Marco Madrigal. Y es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box, Chalupa Supreme, un burrito 5 capas, cinnamon twist y bebida. Pero es demasiado que el Big Bell Box cueste tan solo 3.500 colones. Apúrate porque es por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell es demasiado. Y otra falta más. Y sobre Saborío, ¿verdad? Que es como el faro donde todo el mundo busca. Todos sus compañeros lo buscan a él para que él aguante, juegue. Y está bien que lo hagan así porque Álvaro tiene muchos recursos para aguantar, pivotear, peinar. Y lo buscan constantemente. Ahí colocando para buscar también por la misma vía el tiro libre. Colocando la pelota al capitán Carlos Acosta, está Madrigal que va al frente, Saborío, Aarón Salazar que va a buscar oportunidad, viene de zona defensiva al frente, lo mismo que Rudy Dosso. Vamos a ver qué pasa, viene el cobro, la pelota cerrando el cabezazo, la busca Robinson, quedó suelto el disparo, ya había pito también. Cuando le pegaba Marco Julián Mena, había pito del árbitro, falta sobre Alexander Robinson. Bueno, esas pelotas que van al área, la segunda bola, lo que hablaba Luis Marín, es lo que se presenta en esta misma jugada.
van en la disputa del balón y creo que Mena está muy atento porque cuando la bola queda alta, enseguida busca la tijera, le cobra la infracción, el empujón, pero estuvo muy atento otra vez Mena. En la acción sobre Alexander Robinson y ahora busca el Saprissa, Mariano Torres, juega por el control del esférico con la marca del 1 y 2. Hace una buena finta para sacar la marca. Sigue Mariano, Bolaños y cerrando Pedro Leal. Y ahora cobraron de nuevo para Juan Gabriel Guzmán. Alexander Robinson, respaldo con Alejandro Gómez. Arriba le pega a Gómez, la busca Bolaños. Controló Bolaños con la marca de Dosso. Angulo busca el cambio, le salió bueno para Randa Leal, que se va incorporando la ofensiva por izquierda. En el área está Venegas, Bolaños, y se mueve Mariano Torres. Cuando va Randa Leal, saca la marca, le va a pegar, ya no pudo, intentó filtrar Dosso, rebotando. Y Barrantes por ella. Vuelve Michael. Ahora regalaba con el Lenny Wando. Cayó el jugador de Saprissa, recuperaron Yoka Venegas para Mariano. Marca de Dosso, sigue Mariano Torres entre dos jugadores, ya no le alcanza el terreno de juego, se le había escapado. Pero muy temporizado por Dosso, otra vez repito, la técnica de marcaje también es muy buena, ¿verdad? Lo tiene siempre cerca, siempre a tiro para que no pueda maniobrar el argentino. Y será movimiento de meta, saque de puerta Huachi, Universidad Hispanoamericana, que va a cobrar Madrigal. Son 28 minutos aquí en Teletica. Fuerte y largo de Madrigal, no pudo abrir David, cayeron los jugadores, por ahí chocaba Conga, con Diego Madrigal, Aubrit, Iba Barrantes, Mariano Torres, Torres con el centro, la pelota pasada al segundo palo, va a llegar Bolaños, no va a llegar, y de abandono por última línea. Qué buen centro de Torres a la carrera, ¿verdad? No llegó por metros su compañero Venegas, pero el centro repentino por delante de línea fue realmente muy bueno. Y a sacar ahora el guardameta Marco Madrigal. Recuerde que si usted está en el extranjero, tiene que salir del país. Puede aprovechar descargando en su celular el app de TDMás o en tdmáscr.com para que usted no se pierda el fútbol nacional. Partidos de Saprissa, de Alajuelense, de Pérez Celedón, de Cartaginés. En casa, todos esos los puede disfrutar usted descargando el app de TDMás en su celular o en tdmáscr.com. Lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya con TDMás. Se dice golpeó el jugador sancarleño contra la valla publicitaria. Me parece que la jugada fue en disputa, ¿verdad? Que no hubo mala intención. Es lo que me parece aquí desde lejos. Ustedes van a tener ahí la repetición, pero sí hubo contacto ahí con la valla publicitaria. Y al parecer iba el encargado, si lo empuja, futbolista Leal acá. Van los dos empujándose y ahí pierde la estabilidad. Eso bando, creo, ¿verdad? Eso bando que se da contra el cartel. Se está jugando con mucha intensidad, ¿eh? Los dos equipos están disputando cada balón como si fuera el último. Y el despliegue que está haciendo Acosta en la mitad de la cancha con Cristian Martínez realmente es supremo. Están corriendo muchísimo ambos. Amarilla para Leal. Sí. No sé, ¿verdad? Sí. Tengo mis dudas de la jugada porque pareciera que iban hombro con hombro en esa acción ahí. Sin embargo, al final lo decide diferente el juez principal y la amarilla. Eso es lo que le están reclamando los jugadores del Saprissa precisamente al referee principal del partido. Al minuto 30 entonces, la primera tarjeta amarilla en el Deportivo Saprissa para Randa Leal. Segunda ya, está Diego Madrigal también amonestado en el equipo de los Toros del Norte. En este juego de ida de la final de la segunda ronda del torneo de clausura aquí en Teletica, rebotando a Brie David. Mariano con Johan Venegas que va al pivoteo. Ahora le salió el servicio para Angulo. Abre bien inteligentemente a la subida por parte de Randa Leal. Trazo es bueno. Vamos a ver qué hace. En la marca el Nene. Y llegaba ahí cometiendo falta Marvin Obando. Viene tarjeta también. Y amarilla. Los dos protagonistas de la jugada anterior ahí la tienen nuevamente. Amarilla para el 17 de San Carlos, Marvin Obando. Cuando aquí está la acción, ya le ganaba el control de pelota, llegaba a destiempo, Marvin Obando se cruza y termina ganándose una infracción que me parece bien aplicada por parte del central Chinchilla. Sí, la barrida de tiempo, clarísima la infracción, está bien que lo hayan amonestado a Marvin Obando. Y se vendrá tiro libre que pertenece al Deportivo Saprissa, 31 minutos en busca del primer golalazo Lala, el cuadro dorado, Madrigal acomodando barrera, se mete en el área Brie David y Alexander Robinson, que siempre llegan a buscar oportunidad. Se mueven bien en el área para buscar oportunidad, tanto David como Alexander Robinson, ahí lo tienen en pantalla, está también Guzmán y Johan Venegas, se sujeta precisamente Guzmán.
Pedro Leal y les llama la atención el central Chinchilla. Nada de empujones a jugar. Es lo que les deja claro el central Adrián Chinchilla. Y se alista Marvin Angulo, que le pega bien desde esa ubicación para buscar también remate directo. Vamos a ver qué pasa. La quiere Saprissa, viene el cobro. Directo, pasó el balón. Cerca llegaba la pelota en diagonal, la termina escapando. Bueno, había más de una decena de hombres en el área pequeña, casi ninguno la tocó. Por centímetros casi se mete esa bola de Angulo. Perfil cambiado, pelota envenenada. Buscaba un compañero, pero como no tocó a ninguno, se fue muy cerca, no la tocó nadie. Según Venegas, Bolaños y Mariano sí la tocó a alguien y de San Carlos, y pedían tiro de esquina, y aquí le dijo el árbitro a Bolaños que ya no más, ¿verdad, Felipe? Que en la próxima seguro lo tarjeta. Sí, y un reclamo más para Cristian Bolaños, que hoy se ha dedicado también mucho a discutir con el defensa central, sobre todo también del cuadro norteño. Iba a sacar Madrigal ahora el guardameta del cuadro sancarleño. Vamos para 33 minutos. Ese es Marco Julián Mena y el Nene en el fondo. Ahí tiene también a José David Sánchez. Llegó la falta sobre Álvaro Saborío. Y en la segunda o tercera de Robinson, y Saborío también se levanta pidiéndole tarjeta para el defensor saprissista. Álvaro, que tiene que bajar a recoger a veces a medio campo, a colaborar también, a juntarse con los compañeros para hilvanar ofensiva en el equipo norteño. Y ahí le han cometido ya dos o tres faltas en esta primera parte. Tiro libre que pertenece a San Carlos. Pedro Leal al cobro. Y va Rudy Dawson desde atrás a buscar oportunidad. Y lo mismo que Aarón Salazar. Jugadores que junto con Saborío tienen buen resorteo para buscar de cabeza. Se inserta también Diego Madrigal en esa línea que conforman morados y norteños. Cobro de Leal, la pelota va cerrando, peinaba Diego Madrigal, la va a ir a buscar Aarón Salazar para evitar que la pelota se escape. Ya había marcado y Juan Gabriel Guzmán reclamándole a Ricardo Blanco, más bien reclamándole a Aarón Salazar. No pasa más. Siempre escapó la pelota, aprecia bien el ascende del asistente William Dachow. Ahí se enoja Daniel Michael Barrantes con Alejandro Gómez porque no le dio la bola para que sacara y la acomodó y la jaló para otro lado, y Michael molestísimo le reclama que juegue más rápido. Y ahora lleva esa prisa, sí, se enojaba entonces el subcapitán cuando lleva la pelota Angulo, que es el capitán de esa prisa esta tarde noche acá en San Juan de Tibal. Mariano, que no pudo impactar, siempre daba con el balón, recuperando Juan Gabriel Guzmán. Se repliega totalmente el equipo norteño, tratando de tapar los espacios. Busca ruta, ahora Guzmán ampliando para Cristian Bolaños. De cabeza, Bolaños dejando con Ricardo Blanco. La tiene Ricardo. Y la marca de Pedro Leal sobre Blanco le termina ganando en esta ocasión. Aprovechamos ya en 35 minutos para Claudio Sicia nos haga el comentario. Escuela libre de derecho, de lo que hemos visto cuando se viene este remate por parte de Barrantes, se queda con ella. Partido muy intenso hasta el momento, después de unos primeros 5 minutos que le favorecieron claramente al Saprissa con dos chances claras de gol. El partido se equilibró con un San Carlos ya más en mitad de cancha intentando atacar. El peso del juego le corresponde al Saprissa y lo ha asumido como tal. Tiene más el balón, intenta rotar poco, lo que intenta buscar mucho la profundidad para las diagonales de sus extremos. 10 minutos nos separa del final de la primera parte. Ricardo Blanco, marca de Pedro Leal. Ricardo, ahora con Alexander Robinson. Robinson para Michael Barrantes, atrás, llega a presionar Álvaro Saborío y Marco Julián Mena, la salida de Saprissa. Presionando ahí prácticamente en terreno morado el equipo norteño para hacer esto, ganar la pelota como lo consiguen con Cristian Martínez. Mena, Carlos Acosta atrás, ahora con Marco Madrigal. Y Madrigal entregando para Rudy Dosso. Rudy, por al frente, muy pasado para Pedro Leal, va a ir a Ricardo Blanco. Ahí dudaron entre Alejandro Gómez y Ricardo Blanco, al final fue Blanco el que recogió. Y busca administrar otra vez la pelota en Saprissa. Robinson, Blanco, Juan Gabriel, otra vez Robinson, presión de Mena, de Martínez y de Leal por esa zona. Busca cambiar, dándole basculación ahora al esférico y entregando para Michael Barrantes. Barrantes para Johan Venegas, muy presionado en la marca Venegas. Le quedó Mariano Torres, entregó para Johan, tiene espacio para correr. Va Venegas, puede entregar.
se tardó, ya no pudo pasar entre dos, tenía Bolaños, y ahora el disparo que le quedaba para Mariano Torres, termina escapando la pelota, estaba para el primero del Saprissa, Claudio, me parece. Sí, nunca se animó, nunca pudo armarse para rematar Venegas, después le queda Torres que remata desviado, una pelota donde Venegas se la encuentra de frente, busca su mejor perfil, después le queda entreverada, no puede rematar, el despeje es fallido, y Torres remata desviado. Hay que ser claro, está proponiendo San Carlos presionar a mitad de cancha, pero a espaldas de Salazar, cuando salen a quebrar, es donde puede atacar el Saprissa con diagonales. Y ahí la tuvo el Saprissa. Y ahora la marca de Ricardo Blanco. Comete falta Ricardo. Será tiro libre que pertenece al cuadro de San Carlos. Sí, San Carlos que tácticamente se está aplicando muy bien. Está faltando el ataque, pero lo que es en mitad de cancha y zona defensiva, intenta siempre cerrar líneas de pase, hacer coberturas defensivas y planteando hasta el momento un partido equilibrado dentro de sus posibilidades. Ahí se coloca para cobrar Pedro Leal, el hombre por izquierda de medio campo en la ofensiva, en el cuadro que dirige Luis Antonio Marín, y que va a referenciar en el área o a Saborío o a Dawson, o a Aarón Salazar. Se mete también Marcos Julián Mena. Vamos a ver qué pasa. San Carlos busca el primero. Puede llegar. Viene el centro. Intentaba Saborío con la marca de Aubrey David. Y ahora Randa Leal resuelve con David. Y se deja pelota para Johan Menegas. Tiene Bolaños en punta. Va subiendo Angulo. Hay cinco, eso sí, en la marca por parte del equipo sancarneño. Bolaños pudo en el control. Y ahora iba de salida el cuadro sancarneño. Hay falta. Dos jugadores tendidos en el equipo sancarneño, Felipe y Octavo. Sí, bueno, primero fue Venegas que choca con Dawson, ¿verdad? Me parece que fue por inercia la jugada. Y esa fue la primera parte. Y luego ya la de Mariano que intentó sacarle el pie también al jugador sancarneño. Sí, yo creo que cortó el avance. Además era peligrosa el contragolpe que estaba montando el cuadro de San Carlos. De momento los dos técnicos muy aplicados, ¿verdad, Gustavo? Centeno dando indicaciones, reclamando algunas cosas. Y Luis Marín también, ¿verdad? Muy apegado aquí a su libreto, explicándole a sus futbolistas lo que quieren a cancha. Están atendiendo, Claudio, ¿eh? Sí, desde acá arriba también se vio el repliegue defensivo de San Carlos. Cuando Madrigal no puede topar el balón, que le queda a Venegas, hay un repliegue de 6-7 hombres de camiseta blanca que pasa la línea de la pelota, y eso es algo destacable también en la parte táctica, ¿no? El aspecto táctico es un equipo que está muy comprometido. Está la reiteración de la última de las jugadas, cuando ya salía José David Sánchez. Mariano Torres llegaba a destiempo, terminó contactando al jugador. Recuerde que al final del partido estaremos con horario especial de Tu Cara Me Suena. Está buenísimo, hoy no se lo puede perder. Tu Cara Me Suena. Una jornada más de esta cuarta temporada de Tu Cara Me Suena. Aquí en Teletica, una vez que concluya el partido entre Saprissa y San Carlos, para que se quede aquí en su Teletica Canal 7, ni le vaya a cambiar. Aquí se va a divertir, la va a pasar muy bien. Y ahora Robinson, largo y fuerte. El capitán Acosta, regalando, recuperando ahora el Saprissa. Guzmán daba para Angulo, Angulo con Guzmán. Y buscaba hacerla de costumbre ya Guzmán, penetrada para el movimiento de Bolaños, pero estaba muy atrás Bolaños, le permite salir a Madrigal el guardameta. Y ahora Cristian Martínez, Ricardo Blanco, vuelve Martínez. Acrobática pero sin contacto. Ahora Dawson, ve a Saborío, se le entrega bien, vamos a ver qué hace Álvaro Saborío. Intentaba sacar la marca de Robinson. Pechea Guzmán, resuelve Bolaños, va por ella con la presión de José David Sánchez, la ganó Cristian, que pone su experiencia y su facilidad para esconder el balón, le cometen falta. Sí, había 3-1, ¿verdad? La aguanta muy bien Bolaños con toda su calidad, pero tenía 3 jugadores de San Carlos para presionar, una estampilla los 4 defensores de San Carlos con el delantero de turno. Y ya estamos sobre 40 minutos en la recta final, todavía no llega el golalazo Lala. Todavía no aparece el golalazo Lala, el primero del encuentro. En 41 minutos aquí en Teletica Deportes, Barrantes. Rebote de Dawson, no pudo Angulo, limpia Salazar. Y va otra vez Michael Barrantes. Poniendo abajo otra vez la redonda. Y ve el movimiento, ya lo tiene calcado esta vez. El bote de balón hace que ese tome velocidad, ya no puede alcanzar Leal.
Sí, quizás ya abusando un poco bastante ya esa prisa en atacar esos espacios a espaldas de los laterales. Ha habido poco juego en corto, quizás condicionado por la cancha, no se ha jugado mucho en corto de lo que nos tiene acostumbrado el Saprissa, abusando, creo yo, ya en este primer tiempo, pudo ajustar esa marca San Carlos y está más solvente, más tranquilo en defensa. Ahora Ricardo Blanco recuperó, Cristian Bolaños, Sánchez, se faja así, fuertes marcas, Álvaro Saborío, se cruzó Guzmán, le quedó. De Sánchez, y lo estábamos diciendo justo un minuto antes, presionó muy bien, quitó el balón, apoyó con Saborío y después la mala fortuna de Guzmán, que quiere puntear el balón y no hace más que habilitar un Mena, que es más rápido que todos y define como los que saben, borde interno contra un palo, pone el 1-0 al minuto 42. Y el 1-0 en el marcador, y cómo tomaron esa anotación en el banquillo morado, Felipe Castro. Cayó como un balde de agua fría, se volvieron a ver, Walter Centeno y todos los hombres que están en la suplencia, no podían creer la anotación y sobre todo también del error en salida del cuadro morado, Gustavo. Sí, aquí en San Carlos, bueno, es que de este lado es donde está, nada más que en el piso alto está la afición sancarleña y por eso algunos se vinieron a celebrar aquí también para compartirlo con su afición. Sí, seguramente habrán festejado la presión de Sánchez, ¿verdad? Que fue el que gestó la jugada, porque era una pelota que estaba de espalda del Saprissa y fue a presionar al lateral izquierdo muy bien para iniciar la jugada de gol. Ahora busca otra vez el equipo norteño, servicio para Madrigal, penetrando al área, Diego intenta acomodar a Diego Madrigal. Ya no pudo, la pelota se escapa, saque de meta. Ahí tienen a Diego Madrigal. Él trazaba servicio a Costa y ahora Alejandro Gómez. Él no sabe cómo salir jugando, mete balonazo largo para Johan Venegas, dos a la marca sobre Johan Venegas, Martínez y Aarón Sarazán dobleteando. Sí, en todos los sectores del campo, sobre todo en defensa, San Carlos siempre tiene dos para uno. Hay momentos que la calidad del futbolista saprissista se impone, pero la mayoría de los casos siempre ha jugado dos para uno, tres para uno, y eso en defensa significa mucho. Pero Mariano Torres dejando para Aubry David. Control otra vez con Mariano. El argentino dejando para el capitán Angulo. Marvin. Busca referenciar. Abre con Ricardo Blanco. Blanco en el control. Vamos a ver qué hace. Le marca Pedro Leal. Bolaños tiene que desplazarse para dejar otra vez con Marvin Angulo. Y es que ahora ampliando para Barrantes. Barrantes intenta dejar con Johan Venegas. Desvío en el camino y Madrigal en el fondo se abraza con ella. Dos minutos más, Daniel. Perfecto, Felipe. Nos vamos al 47. Ya estamos sobre 45 minutos aquí en Teletica. En Teletica Deportes. Y ahora Madrigal, fuerte y largo para que Saborío la vaya a pelear. Saborío lo hace al punto de que termina ganando, pero se le dificultaba, botó al costado. El hombre que está de goleador en el torneo, Álvaro Saborío. Ahora Chinchilla le llama la atención a José David Sánchez. Vamos a cumplir el primer minuto adicional de los dos establecidos por Chinchilla y compañía. Y ahora empieza a tejer otra vez el Saprissa. Barrantes con Aubry David. David vuelve otra vez con Michael Barrantes. Encuentra Angulo. Presión de Martínez sobre Marvin. Ha sido la marca. Cristian Martínez sobre Angulo. Ahí en el medio campo.
Ahora Vidal vuelve otra vez con Marvin Angulo. Y ahí va otra vez en persecución Martínez. Este es Cristian Bolaños, marcado también por José David Sánchez. Parejitas claras, ¿verdad? En el terreno de juego. Enmarcación que le complica al Saprissa buscar trasiego y llegar más allá de tres cuartos de cancha. Ha sido a lo largo de estos 46 minutos lo que se ha vivido. Y ahora Barrantes, Ricardo Blanco. Intenta el centro, vuelve a tapar ahora José David Sánchez. Corro de Ricardo Blanco para Marvin Angulo. Vamos para los 47. Marvin, Michael. La tiene Barrantes. Sacó la marca. De seguido, Marco Julián, el centro para Mariano. No pudo Mariano Torres. Le queda Leal, se abre camino Randall. Ya se le cierra el paso con la presión del Nene Obando, de Marvin. Y tapando Madrigal, la pelota se va al tiro de esquina. Va a cobrarse desde el vértice, podría ser. Y no es, dice el central. El señor Adrián Chinchilla determina el final de la primera parte con el marcador. Saprissa 0, San Carlos 1. Con estas imágenes, nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez. Te presenta el resumen del primer tiempo. Bueno, el tema de la definición termina siendo factor en este primer tiempo. ¿Y por qué decimos eso? Porque las imágenes van a ser más que elocuentes. En la primera oportunidad que tuvo el Saprissa, no logró capitalizar una muy, pero muy clara opción. Esta es una primera. Mariano, el centro para Venegas, y esto debió terminar en gol, pero el remate de Venegas se fue desviado, pasa entre las piernas de un defensor, y Saprissa se anunciaba muy temprano. Lo que quizás no pensaría Venegas y compañía es que este tipo de opciones que no se aprovechan luego se lamentan. ¿Por qué? Porque San Carlos se ha parado bien en defensa, ha tratado de minimizar las opciones del Saprissa. Aquí Leal se tiró mucho antes de ver cuál era la trayectoria final de la pelota. Ahí ya se iba tirando para tratar de topar el balón, pero el balón lo sobró. Y poco a poco San Carlos, bien con un delantero como Saborío. Vean, primero hubo el robo de balón, Saborío con su cuerpo. Llega la colaboración de Guzmán, pero más bien desvía la pelota hacia atrás. Y en ese desvía la pelota para atrás, casi que le da un servicio de gol, de cara a gol. Este movimiento de Saborío es el que provoca todo este accidente, porque Guzmán claramente no quiere jugar la pelota para atrás, pero lo hace y termina habilitando al rival, que firma muy bien Marco Julián Mena. Termina la primera parte con la molestia de los jugadores por el tiro de esquina que no se efectuó, pero con el tiempo ya cumplido. Tenía razón el árbitro, por lo menos en el tiempo cumplido. Así termina la primera parte, 1-0 gana San Carlos. Dry Coat El Ángulo, la pintura que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez, presentó el resumen del primer tiempo. Nos vamos a la pausa, ya vienen los números, ya viene Ramón, ya seguimos aquí en Teletica con el Saprissa San Carlos. Aquí están los números, el gol de Marco Julián Mena tiene al frente al equipo visitante. No es cualquier gol, es un gol de visitante que en este tipo de enfrentamientos hace diferencia. El gol de visita puede marcar alguna diferencia. Saprissa, como es característico, ha tenido más la pelota con respecto al equipo de San Carlos. Por encima de 4 minutos y 18 segundos es lo que mayoritariamente ha tenido el equipo del Saprissa. Los remates han sido 6 de Saprissa, 2 de ellos a portería. San Carlos, 2 intentos, 1 de ellos a portería y al fondo. Las faltas 8 de Saprissa, 13 de San Carlos. Saprissa ha recibido 5 goles en los últimos 6 juegos jugando de local. Y Marco Mena le ha anotado 4 goles a Saprissa jugando para el equipo de San Carlos. Goyo presentó las estadísticas del primer tiempo.
está Ramón Luis Méndez. Por las condiciones de la cancha, por lo que se está jugando, Ramón, no es un partido fácil para ningún árbitro. Así es. Pero creo que lo van sacando. Ya usted tendrá su opinión. No, yo creo que lo va dirigiendo. Sí. Sacándolo. No lo va a sacar. O sea, hoy sí está dirigiendo el partido. Hoy lo está dirigiendo. Okay. Aunque hemos tenido algún tipo de consideración en cuanto a interpretación. Pero la lluvia, la neblina, ¿qué le compete eso al árbitro? Vamos a verlo. Pruebe la fórmula de última generación de látex 3000 con nanotecnología en oferta a 12.950 colones. En Sur, seguimos creciendo. Presenta el análisis arbitral. Bueno, es interesante porque aquí habían hasta 2 horas de tiempo para que esto se resolviera, pero en esto de la neblina nada más hay hasta 1 hora. Entonces, ¿por qué? Porque ya es de noche, ya definitivamente el tiempo cambia. Pero el trabajo de Adrián Chinchilla, aparte de esta interpretación, para mí hay brazo, para mí es sancionable como penal esto. El jugador levanta su brazo, levanta su codo, pero esto no hace mal un arbitraje. Simple y sencillamente para uno sí y para otro no. Me preocupa más cómo finalizó el partido. Luego viene, esto va a cambiar cuando el balón le pega al árbitro y hay ya ahí la jugada sigue, debe detenerlo si él considera y reanudar con un balón a tierra. Las tarjetas amarillas, perfectas, no cabe la menor duda. Esta es la primera acción como tal. Luego, más que todo por barridas, dichosamente no ha existido la mala intención. Aquí hay un empujón. Yo no comparto que esto es disputa normal. Bien amonestado. Para mí, bien amonestado. Otra de tarjeta amarilla bien dada. Y más bien me quedo viendo una muy similares a estas por las que ha amonestado, que es esta. Aquí no amonesta y sí, sí cabía. Tal vez no se quiso llenar de muchas tarjetas, pero debió haber mostrado esta tarjeta amarilla el referee Chinchilla. Y aquí, si el partido le está quemando, deje cobrar el tiro de esquina. Bueno, y considera que pita, que empujaron. Pero yo creo que es tal vez el error más fuerte que tuvo, dichosamente, que esto pues no enmarca mayor cosa. En Sur seguimos creciendo. Corrosteel, el anticorrosivo con nanotecnología, ahora en oferta a 15.950 colones, presentó el análisis arbitral. Una pausa más y viene el complemento. Saprissa San Carlos, ganan los Toros del Norte. Veremos qué trae Saprissa para el segundo tiempo al regresar. Estuvieron ahí en el estadio Saprissa, pero acaba de temblar. Hoy ha sido un día de meniones, ¿verdad? Por el lado sur del país, que bueno, ojalá que todo el mundo esté bien, ¿verdad? Adelante, compañeros. Bueno, ya vamos a tratar también de tenerles esos detalles que es importante para la gente que está en la casa, la magnitud y el epicentro. Bueno, aquí están los equipos ya en la cancha y por lo menos en San Carlos no hay variantes, Felipe. Sí, en el Saprissa tampoco va a haber variantes para los segundos 45 minutos. Aquí está prácticamente todo listo. Aquí nadie se le reportó a Alan Quiroz, que es el cuarto referee del partido. Y bueno, lo increíble, ¿verdad, Gustavo? No ha parado de llover, no ha parado de llover desde las, ¿qué? 2 de la tarde acá en Tibas. Aproximadamente. Ya estamos listos entonces para la segunda parte con Daniel Quiroz Cubero aquí en Teletica. Gracias, Gustavo. Gracias, Felipe, por los detalles. Todo listo también. Ahí tienen al señor Adrián Chinchilla para lo que va a ser el desarrollo ya de la etapa complementaria. Poniendo su cronómetro en cero, el central del juego. Le corresponde al equipo norteño el movimiento de pelota para la etapa de complemento. Ahí está finiquitando detalles con Alan Quiroz, que es el cuarto árbitro. El cronómetro por parte de Chinchilla en cero. Y ya lo que vivimos aquí en Teletica. Saprissa y es San Carlos en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. Vamos a ver cómo se termina de escribir la historia, Dani, en ese compromiso, Tavo. Un paréntesis en lo deportivo nada más. Aquí lo que decía Jorge con respecto al movimiento sísmico, magnitud 4.9, 10 kilómetros al norte-noroeste de Parrita, fue donde se originó este movimiento. Perfecto, Tavo, para tener ahí la referencia. Iba a cobrar el tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcim, el Deportivo Saprissa. El balón en movimiento entonces luego del tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcim. Y lleva el cuadro morado la marca sobre Johan Venegas. No señala nada el central, recuperando el balón. Ahora el cuadro norteño, el movimiento de Marco Julián Mena, el anotador. El único gol que registra el partido, que llegó al minuto 42 en el cierre ya de la primera parte. Y ahora la marca fuerte sobre Ricardo Blanco. Inteligentemente estrella sobre el jugador para que sea saque de banda Copia Alianza. Ricardo Blanco cobrando saque de banda Copia Alianza.
Ahora es Alexander Robinson. Minuto con 20 segundos. Aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted. En este juego de ida de la final de la segunda ronda del torneo de clausura. Y la marca sobre Brin David. Ahora con falta de Diego Madrigal. Que llegaba a ejercer presión. Va a cobrar Michael Barrantes. Le pide al asistente señor Osvaldo Luna que Marco Julián deje jugar el balón precisamente Michael Barrantes. Busca de cambio la pelota con Ricardo Blanco, no pudo recepcionar, más bien entregaba. Y ahora tuvo que ayudar Robinson para desalojar, intenta el cuadro norteño con José David Sánchez. Meten al frente, se cruza Juan Gabriel Guzmán. Y Guzmán tiene que botar al costado, saque lateral en favor del equipo norteño. De manos otra vez para el cuadro visitante esta tarde y ya noche acá en San Juan de Tibás. Cuando tenemos más de las 7:06 minutos la hora de este juego, que en principio estaba para las 4 de la tarde. Va Cristian Bolaños a la contra del Deportivo Saprissa. Johan Venegas. Venegas no pudo, entre dos jugadores, luego intentó ganar Martínez. Se cruzaba la falta sobre Johan Venegas, queda resentido Cristian Martínez. En el cuadro de San Carlos. Ya va al frente a buscar oportunidad Johan Venegas, que siempre se inserta dentro del área, busca opción. Lo mismo que Bolaños. El cobre cortito lo tiene Mariano Torres para poner a rodar otra vez la redonda. Y lo hace para Michael Barrantes. Y ahora Barrantes filtrando para Randa Leal. Buscaba a Brin David. La presión por parte del Nene Obando sobre Leal lo obliga a regalar un servicio de manos. El orden defensivo que sigue en San Carlos, ¿verdad? El orden que emana desde la línea de cuatro y con los cuatro volantes por delante. Siempre está muy cerca las líneas para poder así cerrar el espacio y no poder ingresar el ataque esa presión. Y ahora no pudo Barrantes, tiene que llegar a hacer cobertura. Botó la pelota Alexander Robinson, cobraron para Marco Julián. Madrugaba Julián de barrida Alexander Robinson apenas para quitar. Y Guzmán también haciendo lo propio, entregando con Mariano Torres. Iba Mariano Torres, el argentino. Ahora con Johan Venegas. Venegas buscaba tocar sobre Salazar. La tiene en movimiento Marvin Angulo. Angulo va al Saprissa, busca el empate. Servicio para Leal, mete el centro. Trabada la pelota, le va a quedar Angulo. Sacó la marca, Angulo controla en el área. Y ahí, señalamiento de simulación por parte del jugador del Saprissa. Tarjeta, Felipe. Sí, tarjeta amarilla para Marvin Angulo, que no reclamó absolutamente nada en esa acción. El 10 y capitán del cuadro morado. Acá vemos la reiteración. Bueno, acá vemos cuando hace un pequeño sombrero, un medio sombrero. Sí, sí, es claro que se deja caer Marvin Angulo. Creo que el no reclamo del futbolista y la seguridad con que el árbitro sancionó la falta en favor de San Carlos hace de que la jugada sea indiscutible. Y se gana la primera tarjeta amarilla de la etapa complementaria. Segunda tarjeta en Saprissa, mostrada por el central Chinchilla. El capitán del Saprissa, Marvin Angulo. Y ahora de manos sobre David. Vamos para 5 minutos, cobrando Aubry David. Michael Barrantes, otra vez con David. Madrigal a la marca, entregó para Guzmán. Otra vez con Aubry David. Acompañando para Marvin Angulo, va a rotar, así lo hace. Abriendo balón al costado para Cristian Bolaños, que la baja bien. La tiene Bolaños, se le mostraba Blanco. Optó por tocar con Mariano Torres. Lleva la pelota Mariano para Marvin Angulo. Angulo buscaba meter servicio con Leal, rebotó la defensiva y tiene que salir a topar de los 5.50 Madrigal. Sí, la amplitud de la cancha puede ser una clave, debe ser una clave para el ataque morado, que no encuentra todavía, porque Bolaños sí recibe orientado para encarar, pero opta por asociarse. No tiene uno contra uno todavía el equipo saprissista respecto a la defensa de San Carlos. Y ahora largo y fuerte el servicio de Marco Madrigal buscando a Diego. Y Aubry David botó la pelota al saque de banda. Llega Marvin Obando, el Nene, a cobrar el lateral. Ese es Aubry David. Y ese es el Nene que pone la pelota en acción, buscando ofensiva. El equipo norteño peleaba al Saprissa, recogen y recuperan. Ahora Mariano Torres saca la marca de Acosta, amplia para Johan Venegas. Venegas sostiene el esférico. Johan busca de vuelta otra vez con Mariano. Mariano Torres, presión de Cristian Martínez. Randa Leal. Dani,
aquí tengo el dato claro. Claro que sí, Tabo. Muy bien. Solamente en dos ocasiones se han enfrentado Walter Centeno y Luis Marín como técnicos y en la máxima categoría. El primer duelo fue el 27 de enero del presente año entre Grecia y San Carlos. Ganó Grecia 2-1. Y el último juego fue el 27 de marzo en el empate de un gol entre Saprissa y San Carlos. Dato claro. Claro que sí. Fuera de juego señalado por William Show, de Jocan Venegas. Y aprovechamos también cuando ya vamos a alcanzar los primeros 7 minutos de la etapa de complemento para el comentario. Escuela Libre de Derecho, Claudio Fabián Cicia. Bueno, arrancó el segundo tiempo, llevamos apenas 6-7 minutos. No cambian las doctrinas de cada equipo. San Carlos muy aplicado en defensa, con un medio campo también muy aguerrido, manifestándose bien, intentando plantear un partido en mitad de cancha, no tan replegado atrás. Saprissa tiene más la pelota, intenta buscar caminos que hasta el momento no los ha encontrado. Se le dificulta mucho al Deportivo Saprissa ante una defensa bien ordenada. Daniel. Sí, Felipe. Está listo Ruilio Castillo, que será variante en el cuadro morado. Perfecto, ya lista su primer cambio. Walter el Paté Centeno con el catracho que vendría a la cancha en cualquier momento. Al frente peinando Angulo, Johan Venegas a la presión sobre Rudy Dawson, devolvió con el guardameta Madrigal, levantando marco. Aubry David, se eleva y gana. Angulo abajo, Guzmán, Randa Leal, Mariano Torres, la pide Bolaños por derecha. ¿Qué hace Mariano? Tocó en cortito, vuelve con Mariano, ahora sí dejó para Bolaños, en el área Cristian abajo, ponía la pelota al movimiento de Johan Venegas, iba de Igal rebotando Diego. Y esta vez encontró la grieta, es Torres que se ubica a un costado de Acosta y desde ahí genera situaciones. Ahora cobrando otra vez con Ricardo Blanco, el Deportivo Saprissa, van los morados, Mariano Torres, la marca de Sánchez, hay falta. ¿Quién era Pedro Leal el que cometía la falta? Y lo tienen en pantalla, Pedro, moviéndose por esa zona de la izquierda donde también se junta con José David Sánchez en la zona defensiva del equipo de los Toros del Norte. Michael Barrantes ahora puso la pelota en movimiento. Mariano, Ricardo Blanco, otra vez Mariano. Y Mariano Torres al movimiento de Robinson, llegaba Aubry David, bota el balón en guardameta Madrigal. Cuando Aubry David se proyectaba, llegaba en diagonal y ahora va buscando Álvaro Saborío. Logra controlar Álvaro Saborío, ganando el esférico, mete el centro, la busca Gómez, sale a topar Alejandro Gómez e inmediatamente haciendo extensión para Aubry David. Alexander Robinson, la regaló Alexander. Y la falta de Aubry David sobre Marco Julián Mena. Daniel, aquí está lista la variante, ya con el número 9, Ruilio Castillo va a ingresar al terreno de juego, se va el hombre recuperador del Deportivo Saprissa, Juan Gabriel Guzmán, lo arriesga todo en el cuadro morado. Perfecto, Felipe, llegó un cambio que es demasiado, el Big Bell Box pasó de 4.350 a 3.500 colones, apúrate por tiempo limitado, Big Bell Box de Taco Bell. El cambio que usted quería y el cambio que ha llegado también a la cancha, con la salida por parte de Guzmán y la llegada de Rubilio Castillo en el centro, intentaba dejar, disparo ahora por parte de Salazar, rebotaba la defensiva del Saprissa, iba a recuperar Ricardo Blanco dejando con Johan Venegas, y Venegas rápidamente al frente, eso sí, de inmediato tiene 4 jugadores San Carlos, ya en zona defensiva, baja muy rápido. Y suma otros hombres de manera inmediata también de Claudio. Sí, repliegue defensivo, un comportamiento táctico hasta el momento impecable de San Carlos. Y ahora Mariano Torres, Aubry David. Vamos a ver qué hace Aubry David en el 1-1 con Madrigal. Siempre se lo topa, tiene que retroceder para el argentino. Que sacaba la marca, impactaba y estrelló ese balón en el rostro de Eleni Obando. Se queda atendido inmediatamente, el árbitro detiene el partido, justamente es un golpe de la cabeza y ya conocemos el protocolo. Ya están aquí, llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus 3 deliciosos sabores, queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezá a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Bueno, y mientras esperamos que se reponga el futbolista sancarleño, decir que Torres quiere participar más del juego del equipo, busca por derecha, busca por izquierda, quiere un poco abanderar el ataque del Saprissa. El Saprissa necesita más de Torres, más de Angulo para poder elaborar más juego. San Carlos, lo dicho, y va a seguir en esa misma tesitura, ser un equipo ordenado e intentar atacar cuando puede, y si no defender en la mitad de la cancha, que hasta el momento no está resultando muy bien. Esta es la de Torres, que busca el remate, impacta así directo al
la altura de la cabeza, ¿verdad? Le pega el rostro en la cabeza al futbolista de San Carlos. Super Perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super Perro Love Bites ahora viene con más sabor. Y ahí siguen dándole el tratamiento, ubicando precisamente al Nene Obando en la camilla para retirarle del terreno de juego y que pueda recibir de mejor manera la atención por parte del cuerpo médico del cuadro sacarneño. Y ahí ustedes pueden ver en esa imagen que no ha dejado de llover, ¿verdad? Acá en el estadio Ricardo Saprissa. Dani. A veces cuando la toma es abierta, pareciera que no, pero sí sigue lloviendo, Felipe. Sí, de una vez viene el otro cambio en el cuadro morado. Suander Zúñiga con el número 24 va a ingresar al terreno de juego con la orden directa de Walter Centeno del mano a mano de ir. Y con el fútbol vertical hacia el arco del conjunto sancarleño se va Aubrey David del terreno de juego. Esa es la variante en el cuadro, tío. Perfecto, llegó un cambio más, un cambio que es demasiado. El Big Bell Box pasó de 4,350 colones a 3,500 colones. Apurates por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell. Y el cambio segundo también del Paté Centeno con la llegada de Suander Zúñiga, que lo tienen en pantalla ya en el terreno de juego. Se fue David. Ahora intenta Michael Barrantes meter un servicio, rebotó Rudy Dawson y le va a recoger Alexander Robinson. Es más bien Ricardo Blanco. Ahora sí con Alexander Robinson. Extendiendo para Cristian Bolaños, anticipa José David Sánchez, gana la pelota, va en solitario, se le mueve Saborío. Vamos a ver qué hace José David, con permiso. Sigue Sánchez, ya superaba a Alexander, tiene que cruzarse, ayudarle Ricardo Blanco. Recogieron la pelota y manda con Cristian Bolaños. Sí, la experiencia de Robinson ahí, que le cruzó el cuerpo a Sánchez, un Sánchez que ha tenido un despliegue físico increíble, ¿verdad? Ha corrido muchísimo en estos minutos de partido. Nuevamente Alexander Robinson dejando para Mariano. Y Mariano Torres pone a correr a Rubillo. La pelota buena para Castillo. Va Castillo, tiene que salir con todo. Marco Madrigal en procura de la pelota. Detiene la acción del central. Los dos quedan resentidos. Sí, ya irla. De hecho, los dos cuerpos médicos van para allá. El choque ahí sobre Rubilio Castillo. Ustedes tendrán la repetición. Me parece que llega a buen tiempo el arquero, ¿verdad? Desde acá. Pero ustedes tendrán la repetición. Ya la estamos observando aquí en su Teletica, Canal 7, Tavo. Sí, llega primero Madrigal. Rubilio llega después. El choque igual es fuertísimo porque van encarrerados. Sobre todo el delantero hondureño que va encarrerado en buscar el balón. Sí, llegan casi al mismo tiempo, ¿verdad? Fue muy fuerte el choque. Antifludes MNF. Y ahora el nuevo Antifludes Más, cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian desde el primer síntoma de la gripe. Bien, el partido en 14 minutos, detenido en esos momentos. Madrigal siendo atendido y también el jugador Rubilio Castillo. Hay que hablar un poco de los cambios, de lo que intenta Walter Centeno con estos cambios. Va a jugar con dos centros delanteros, seguramente ya está con Venegas y Castillo, el hondureño recién ingresado. Ahora, el ingreso de Zúñiga, quiero ver por dónde se ubica. Los equipos siguen sumando puntos y Claro sigue sumando conexiones en todo el país desde hace muchos años. Porque conectando con vos, Claro conecta con Costa Rica. ¡Claro que sí! Porque la directriz era, según lo que Felipe nos acotó, buscar el uno contra uno. Pero hay que ver dónde juega Zúñiga, si juega centralizado o juega por el costado izquierdo como un lateral en avanzada. En este equipo de Saprissa que está descompensado, va a buscar el empate claramente, pero también está solamente con Torres como volante de contención. Y ahora de manos el Saprissa. Vamos a ver, como dice Claudio, si lo que busca el Paté Centeno puede encontrar la llave para abrir el candado. O si la posición de San Carlos en el terreno de juego le permite mantener esa diferencia o incrementarla. Rubilio no pudo en el control, rebotando Dawson. Y ahora Cristian Martínez limpiando sobre Johan Venegas, ampliando pelota, la va a buscar Marco Julián. A la cobertura de Ricardo Blanco, que vuelve a llegar a destiempo y en esa ocasión termina cometiendo falta Ricardo. Cuando ya le superaba a Marco Julián Mena, se va a cobrar tiro libre. Cemento fuerte, Max, de Holzing. Sí, es muy rápido Mena y va a todas. Es Robinson otra vez que llega, sí, llega de tiempo tarde, con infracción. Ahí estaba Alexander, más bien, en la acción rápida. Se han estado alternando por ese sector de la derecha, tanto Alexander Robinson como Ricardo Blanco, para
hacer las diferentes coberturas. Y ahora se va a cobrar entonces el tiro libre Cemento Fuerte Max de Colsing en favor del cuadro norteño. Otra vez va al frente Salazar, va Rudy Dawson, se mete Aarón Salazar, se mete Álvaro Saborío, Marco Julián, viene el centro, la pelota cayendo en el camino Gómez y Rubilio, que termina rebotando. Ya había pito también, sanción de Chinchilla. Y Michael Barrantes para poner otra vez el balón en rotación. Moviéndose acá en el estadio Ricardo Saprissa, 61-30. De tiempo corrido en el juego, está abajo en el marcador Saprissa. En este juego de ida de la final. Branda Leal busca el espacio Leal, filtró balón para Rubilio Castillo, la presión sobre el catracho por detrás de Dawson. Recogió y recuperó el equipo norteño. Y va Diego Madrigal, adelantó demasiado Madrigal, se cruza Barrantes, la consigue Michael y busca Bolaños con el cambio largo. Le permite llegar al rebote a Sánchez, controlando ahora y metiendo también al frente Pedro Leal a terreno de nadie para que aparezca Alexander Robinson y esté con Ricardo Blanco. Y ahora es Mariano Torres, Ricardo Blanco, crece Bolaños. Morado, Cristian Bolaños y Mariano Torres, que tiene otra vez para cobrar. Pase con Ricardo Blanco. Michael Barrantes, el aficionado del Saprissa, empieza a meterse un poco en el juego. Ha estado muy frío, y empieza a motivar con sus cánticos, por lo menos intentar motivar al Saprissa. Cuando va el servicio para Rubilio Castillo, va Castillo, intenta rematar, le traban a Rubilio, termina escapando. Bueno, ya claramente la entrada de Castillo condiciona la defensa de San Carlos. ¿Por qué? Porque están emparejados, ahora sí, mano a mano, dos centrodelanteros para dos defensores. Eso hace que cualquier equivocación en defensa pueda tener una chance el Saprissa. Iba a cobrarse tiro de esquina Juan, Universidad Americana. En favor de Saprissa, movimiento en el área, busca el empate, viene el centro, el cabezazo. Golazo para el 2-1, impecable cabezazo del hondureño. Y el partido en 1-1 entonces en el marcador. Cuando va a cobrar ahora Michael Barrantes el tiro libre. Cobro de Michael, la pelota que no pudo Dawson, va Bolaños, está en el área, presiona Saprissa, viene el centro ahora y el toque por parte de Dawson cuando estaba Venegas. Listo para contactar y el rebote le va a quedar a Leal. Insiste el Saprissa, Branda. Acompaña ahora la pelota para Suander Zúñiga. Mariano Torres, centro de Torres, Rubilio otra vez abajo de cabeza y el guardameta con ella, Madrigal Claudio. Y otra vez Rubilio, otra vez mano a mano. Ahora sí, dos centros delanteros, muy cerquita uno del otro. Es el momento del Saprissa del segundo tiempo, claramente. Y ahora va a sacar Madrigal. El aficionado despierta, escuchen al aficionado acá en el Ricardo Saprissa. Diego Madrigal buscando el cuadro sancarneño, también se proyecta Madrigal, sacó la marca, sigue Diego por detrás, le presionaron, le vuelve a quedar a Madrigal. Acompañaba ahora para Marco Julián Mena, se cruza con todo Johan Venegas recuperando y recoge la pelota Saprissa con Cristian Bolaños. Bolaños, Alexander Robinson, hacia el frente el balón, llegaba Martínez, ahora Bolaños, Johan Venegas, busca el autopase,
Y a la marca otra vez de Martínez, recuperando balón hacia atrás. ¿Te imaginas a Keylor y vos en un mismo equipo? Eso sí es posible gracias a la convocatoria de Movistar. Ingresa a movistar.cr y recibí el regalo que nuestro crack tiene para vos. No te perdás de vivir esta experiencia con Keylor. Movistar, elegí todo. Yo ya tengo mi regalo de Keylor. Esta promoción está increíble. La de Movistar, recuerde movistar.cr y viva la experiencia usted también de compartir con Movistar el regalo de Keylor Navas. Ahora tiro libre que va a poner otra vez en movimiento Michael Barrantes. Ahora es Alexander Robinson, Ricardo Blanco. Ricardo vuelve a dejar para Mariano Torres, se cruza entre dos, con permiso, se la pintó Marco Julián, intentaba Mariano, rebote de Dawson, otra vez Mariano sobre medio campo, zona de creación. Dani, sí, está bueno. Va a ir Pedro Leal en el equipo sancarleño para que ingrese Fernando Brenes, es la variante del conjunto visitante. Se va a venir entonces la variante en el equipo de Luis Antonio Marín. Recuerden que al finalizar ese partido usted podrá disfrutar de una fecha más, una jornada más de la cuarta temporada de Tu Cara Me Suena en horario especial una vez que concluya el juego para que se quede aquí en Teletica. Está buenísimo hoy Tu Cara Me Suena, así que no se lo puede perder. Bueno, y tácticamente ahora sí Marín mueve, mete mano en el equipo y pone tres centrales. Como Saprissa le puso dos delanteros, ahora Brenes va a ser el tercer central por el centro con Rudy Dawson y también con Salazar. Y ahora llegó la falta, otra vez pertenece al Deportivo Saprissa. Y busca el control otra vez el conjunto morado. Cuando tiene de nuevo el argentino Rubilio, Marvin Angulo el capitán, dejaba hacia adelante. Diego Madrigal le salió de entrega para su compañero, dejando con José David Sánchez. Sánchez saca la marca de Ricardo Blanco, vuelve a entregar para Diego Madrigal, otra vez con Sánchez. Llega Alexander Robinson, atrás con Michael Barrantes. Y Michael metía al frente para Bolaños, rebotó Dawson, recogen otra vez los dorados. Johan Menegas, Alexander Robinson, Mariano Torres, Michael Barrantes. Barrantes tiene pegadito a la banda a Suander Zúñiga. A él entrega el esférico, la redonda para Suander. A Suander Zúñiga, sacaba dos marcas. Llegaba el nene, cae, deja jugar el central la chinchilla. Y ahora se la quitaron a Carlos Acosta, retoma Johan Menegas. Rubilio Castillo sobre Rudy Dawson, puede ampliar, así lo hace para Bolaños. Dos en el área de esa prisa en ofensiva, más bien del escuadro San Carleño. Bolaños intenta el centro, tiene que llegar a rebotar Fernando Brenes. El recién llegado, de manera oficial, con contacto de pelota en el terreno de juego. Y Torres, dejado para Michael Barrantes, le pegó Barrantes, arriba el disparo y el balón al saque de puerta. Bueno, últimos minutos le corresponden claramente al equipo saprissista. Entró muy bien Castillo en el partido, ¿no? Desde que entró el hondureño en juego, ya fue más profundo el Saprissa, hizo el gol, pero además ha generado situaciones no solamente para él, sino para sus compañeros. A sacar de puerta UH, Universidad Hispanoamericana, el guardameta Madrigal. Así lo hace Marco. Buscando Saborío. Busca Madrigal. Llega Ricardo Blanco con la presión de Diego Madrigal. Tiene que reventar el costado para evitar el tiro de esquina. Ricardo Blanco. Y de manos llegará a cobrar José David Sánchez. El saque de banda. Copia Alianza. Llega José David, lo tiene en pantalla, saque de banda Copia Alianza. Al frente se le mueve Martínez, se mueve Diego Madrigal, optó por tocar con Cristian, no pudo recibir. Recoge Michael, Johan, Angulo, ahora con Cristian Bolaños. La pelota para Cristian, la dominó Bolaños, fue a correr a Johan Menegas, va Menegas en el área, intenta sacar la marca, casi lo lograba, se cruzaba Rudy Dawson y botó la pelota. Iba a cobrarse el tiro de esquina Juan, Universidad Americana. Y va a ser el cobro al área del Saprissa. Sube Alexander Robinson, está Rubilio. Está en el área también Randa Leal. Toca Menegas. Cristian Bolaños en el tiro de esquina Juan, Universidad Americana. Llegó el cobro de Mariano, iba el primer palo recortando Saborío. La conoce de la capacidad de Mariano de hacer comba, de que la pelota vaya cerrando el primer palo peligroso. Y ahora Rudy Dawson, complemento en la salida.
La toma Marvin Angulo. Quedó dividido el balón. Buscaba Marco Julián, que ya se proyectaban. Y por la pelota Michael Barrantes deja continuar el central Adrián Chinchilla cuando pedían falta a los norteños. Ya veremos más adelante la reiteración de esa jugada. Parecía que lo bajaban con falta Marco Julián, que buscaba el autoservicio. Y ahora sí le cometen falta y se viene tarjeta también, Felipe. Sí, para Mariano Torres, en esa falta que comete en el centro de la cancha, y le siguen reclamando también al juez principal. Acciones anteriores, al final se lleva la tarjeta el futbolista argentino. Bueno, ahí está juntando la tarjeta el señor Chinchilla. Sigue, Dani, el diálogo de Mariano Otavo. Ojo con este dato claro que le traigo. Cuéntemelo. Saprissa como local ante San Carlos en serie de ida y vuelta. Este es el dato claro. 4 juegos. 2 victorias para Saprissa, 0 empates, 2 triunfos para San Carlos. 7 goles de Saprissa y 4 goles de San Carlos. El dato claro. Claro que sí. Sigue Mariano ahí discutiendo. El argentino que se ganó la tarjeta amarilla. Cuando va a cobrarse tiro libre en oportunidad para el equipo norteño, que se va proyectando, está saborido, está ruidoso. Aarón Salazar escondidos, viendo a ver qué sucede cuando la oportunidad se presenta. El cobro de Cristian Martínez, balón elevado, Johan Venegas en el rebote. Y no pudo Angulo. El balón dividido, llega Mariano, la gana. El argentino busca otra ruta, sacaba Costa, Dawson con falta sobre Mariano Torres. Y recuerde que si usted sigue en el extranjero, tiene que salir del país, usted puede descargar en su celular el app de TDMás y no se pierde ningún partido. Además, en TDMásCR.com, de Saprissa, de la Juelense, de Pérez Celedón, de Cartaginés, como locales. Ya lo sabe, descargue el app de TDMás o TDMásCR.com y lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya. Otra acción de falta ahora sobre Suárez. Y hay tarjeta también, Tavo. Sí, tarjeta amarilla en este caso para el número 14 del equipo norteño, Marco Julián Mena, es el hombre con tarjeta amarilla. El anotador del gol al minuto 42 de la primera parte se gana también la tarjeta amarilla. Estaba la acción en donde terminan amonestando a Marco Julián Mena. Dani, hay una circunstancia porque hoy hemos tenido varios movimientos telúricos, varios temblores. Y en teletica.com en este momento tenemos más información de esos temblores que se han dado hoy en el sur del país y también en la zona limítrofe con Panamá. Todos los detalles, entonces recuerden, ustedes pueden ir en este momento a teletica.com. Perfecto, Tavo, para que usted se entere de lo que ha sucedido con estos temblores que se han presentado el día de hoy. La pelota con Mariano Torres. Mariano escondiendo, tenía presión de medio mando. Ahora Ricardo Blanco para marca Madrigal. Ricardo encuentra ruta para dejar otra vez con el argentino y ese ampliando para Michael Barrantes. Barrantes ahora con Randa Leal. Consigue sacar la marcación de Carlos Acosta. Busca el cambio, que es bueno, con servicio para Marvin Angulo. Vamos a ver qué hace Marvin. Intenta proyectar para Cristian Bolaño. La marca sobre Cristian. Y el balón se escapa al saque de puerta, dice el asistente de William Chou. Para que sea saque de puerta, UH, Universidad Hispanoamericana, Claudio. Saprissa ocupa todo el ancho de la cancha para atacar. Mientras vemos la reiteración acá de la jugada de Mena, de la infracción clara de Torres. Decir que Saprissa ocupa todo el ancho de la cancha para atacar, 60 metros. Pero ahora con el ingreso de Brenes, hace que esa línea de 5 esté más extendida también para defender el San Carlos y cubre otra vez mejor los espacios. Creo que el cambio de Marín también equiparó un poco con las modificaciones que hizo Centeno en su momento, que desequilibraron el partido en favor de Saprissa. Ahora control otra vez, llevando la pelota el cuadro del Saprissa. Y es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box. Chalupa Supreme, un burrito 5 capas, taco original, cinnamon twist y bebida. Pero es demasiado que el Big Bell Box cueste tan solo 3,500 colones. Apúrate porque es por tiempo limitado. Big Bell Box de Taco Bell es demasiado. Y aprovechar esa oferta, es delicioso ese Big Bell Box. Y ahora cobrar tiro libre otra vez el Saprissa y tienen al Paté Centeno. Va a cobrar Barrantes, vuelve a ir al frente a buscar a Alexander Robinson, que siempre genera peligro en el área. Alexander Robinson, por su capacidad de llegar por alto de cabeza. Está Rubilio.
Está Johan, está Cristian Bolaños. Se repliega totalmente el cuadro norteño. Se proyecta el Saprissa. Vamos a ver qué pasa. Lo vive aquí en Teletica, Canal 7. El servicio pasado tiene que llegar. Martínez al cierre, botó. Tiro de esquina. Siempre en control del cuadro morado. Se va a cobrar el tiro de esquina. Juan, Universidad Americana. Y ahora el centro de Angulo. El cabezazo, ahora pelota suelta. Le quedaban entre las piernas a Venegas, que no pudo reaccionar. Y a la contra buscaba Madrigal. Con velocidad tiene que cruzarse Suander. Resuelve Zúñiga. Muy bien Zúñiga, ahí estaba como último hombre y corrió a la par de otro futbolista muy rápido como Madrigal. Qué solo que cabeció Robinson en el anterior. Se fueron tres a la corta y descuidaron a Robinson, que por poco mete el segundo. Es de Barrantes. El trazo es para Angulo. La tiene Marvin. Al momento Rubilio. Rubilio se le quedaba la pelota cuando buscaba acomodar y le permite a Salazar recortar. Rebotaron. Retoma otra vez Maico Barrantes. Vuelve con Leal. Vamos a ver qué hace. Ha desaparecido un poco Leal, metiendo el centro. Marco Madrigal dice: Mía, se quedó con ella. Sí, la anterior de Angulo fue muy buena porque él encaró buscando el último hombre y la diagonal del hondureño también fue igual de buena. El control no lo fue tanto. Y ahora desde atrás Marco Madrigal, que le da una seguridad enorme al equipo norteño, pasando sin duda de los mejores momentos de Marco Madrigal en el fútbol nacional. No será saque de banda. 77 minutos, aprovechemos también Claudio para que nos comente un poco lo que hemos observado hasta el momento en el comentario Escuela Libre de Derecho. Bueno, Saprissa todo el segundo tiempo ha ido por el empate, lo ha encontrado y ha seguido machacando. Un equipo sancarleño que después de verse superado con los dos hombres en ofensiva del Saprissa, volvió a modificar tácticamente para emparejar nuevamente el juego, aunque resiste, defiende San Carlos, ataca, ofende el Saprissa. El comentario Escuela Libre de Derecho de Claudio Fabián Sicia. Y de manos ahora el saque de banda. Cobrando la pelota Brenes. Mete al frente. La buscaba Marco Julián. Rebotó el Saprissa. Aaron Salazar llega primero sobre Rubilio, el catracho. Y vuelve a tomar control ahora Rudy. Deja al frente Dawson. Iba Madrigal, sale a topar Alejandro Gómez. Y ahí está Alejandro para otra vez colocar pelota larga. Rebote de Rudy Dawson. Peinando el balón otra vez Madrigal. Vuelve otra vez Alejandro Gómez. Y Alejandro dejando el balón para Alexander Robinson. Mariano Torres. Presión de Cristian Martínez. Robinson. Tenemos con Mariano. Mariano para Suander. Va pegado la banda por izquierda. Suander saca la marca. Se quitó Marco Julián. Sigue Suander Zúñiga. Marvin Angulo. Buscando a Cristian Bolaños. José David Sánchez a la marca. Vuelve con Mariano Torres. Falsa prisa. Insiste el cuadro morado. Se cierran los norteños. Buscaba filtrar Mariano al movimiento de Randall Leal. Y ahora va a pelear Mariano. Randall. La consigue Leal. Le va a pegar. Le pegó. Y a las manos del guardameta otra vez. En el camino aparece Madrigal. Sí, el tiro fue directo a las manos de Madrigal, que está seguro con una buena técnica. Embolsó ese balón. Y ahora Saborío, que llega también a colaborar. Marco Julián patina por ahí. En un par de suampos que todavía quedan en esta granilla del Ricardo Saprissa. Igualmente hay que destacar el despliegue físico de muchos futbolistas, sobre todo de San Carlos, que han corrido muchísimo. Acá vemos el recién mencionado, el futbolista Mena, ha corrido muchísimo. Se está ratonado, como decimos habitualmente. Y ahora otra vez llevando Marvin Angulo, buscando desde el medio campo Saprissa. Marvin, Randall. Lo desplazaba por detrás al azar. Manos en la espalda, cobró falta el Saprissa. Y ahora lleva Johan Venegas, Ricardo Blanco, con Mariano, que lleva los hilos del manejo en medio campo. Ahora con Marvin Angulo, Angulo filtraba para Rubilio, lo va a intentar Castillo, peleaba el hondureño con Aarón Salazar. Le han servido ya varios balones por el centro a Rubilio para que intente el autopase. Sí, pero igual él ha forzado todas las situaciones. Lo de Rubilio Castillo ha condicionado la defensa de San Carlos. Está jugando bien porque se para sobre el último hombre, intenta hacer diagonales, pivotear. Está haciendo un buen partido el hondureño. Ya son 35 minutos y ahora va el pase largo para Suander Zúñiga. Llega Nene Obando. Se cruzaba Marvin Obando. Hay falta de Suander. Así lo dice el central.
Y el balón pertenece entonces a los Toros del Norte. 1-1 el marcador. Dani. Acá en San Juan de Tibás, Tavo. Marcos Mena, el hombre que se va a ver en San Carlos para que ingrese Kevin Cunningham. Variante que ya autoriza el árbitro del encuentro. Perfecto, la variante entonces que se presenta segunda ya en el equipo de Luis Antonio Marín. Pero sale fundido, ¿verdad? Fundido Mena, que corrió muchísimo. Corrió en ataque, corrió en defensa, ayudó, hizo un buen partido. Un desgaste tremendo del media punta del equipo de San Carlos. Bueno, refuerza Marín la mitad de la cancha. Una mitad de la cancha que ya en los recorridos no es como en el primer tiempo. Ya llega un poco tarde, necesita oxígeno. Y ahí está Cunningham, que va a ingresar al terreno de juego. Que el hambre no haga que te perdás ni un segundo del partido, así que no lo pensés más y ordená McDonald's con tu app de entrega favorita. Ya lo sabe, no se tiene por qué perder ni un segundo del partido. En el app favorita de McDonald's, y le llegan a dejar su comidita de McDonald's a la casa. McDonald's. Daniel, se viene nueva variante en el Deportivo Saprissa, ya la última en este encuentro. Le pasa el gafete de capitán Marvin Angulo a Michael Barrantes. Se va el número 10 del terreno de juego, ingresa con el número 28 Jairo Arrieta. Ahí tienen a Jairo ya en la gramilla de este escenario. Tercera y última variante del pate centeno que agota los cambios, Claudio. Sí, bueno, con este cambio ya Venegas va a ser el enganche, ¿verdad? Va a jugar un poquito por delante de Torres y va a intentar enganchar los dos delanteros y dos extremos bien abiertos, Bolaños y Leal. Ahora José David Sánchez, saque lateral en favor del cuadro sancarleño. La marca sobre Diego Madrigal. Y la falta sobre Madrigal ahora de Ricardo. Le sujetaba cuando ya Diego se disponía a ir en procura del balón. Y hay otra tarjeta más en el Saprissa. Sí, aquí a la distancia me parece que fue para Ricardo Blanco la tarjeta amarilla en el lateral del Deportivo Saprissa. Inteligente Madrigal, ahí utilizó el físico de su oponente para girar y llevarse el balón, o con intención de llevárselo, y fue derribado. Estaba la tarjeta también para Johan Venegas. Sí, más bien fue para Johan Venegas y no para Ricardo, que le reclamó, estaba muy cerca, pero ya confirmamos por aquí, sí, para el número 7. Es correcto, Felipe, era para Johan Venegas, el amonestado por parte de Chinchilla, central del juego. El cobro que se realiza ahora con el centro que va elevado, sale el guardameta Alejandro Gómez. Recoge la redonda y la entrega de inmediato para Mariano Torres. Y recuerde que al final de este partido estaremos con Tu Cara Me Suena en una jornada más de esta cuarta temporada. No se la puede perder. Va a estar buenísimo hoy el programa Tu Cara Me Suena. Así que quédese aquí en su Teletica, disfrutando toda esta noche de nuestra programación. Buenísima está la jornada de hoy de Tu Cara Me Suena en esta cuarta temporada aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted. Tu Cara Me Suena. Se alista Rashid Chirino en el equipo norte. Rashid sería el último ya de los cambios, de las permutas realizadas por Luis Antonio Marín, por Harold Wallace y Sandro Alfaro, los asistentes de Luis Marín. Y ahora al frente Brenes, regalando saque lateral que pertenece al Deportivo Saprissa. Ya lo ven ahí este muchachito Rashid, y su hermano juega en el Saprissa, ¿tabo? Correcto, exactamente, pero no lo hace, ahí está el banquillo, ¿verdad? No está en el banquillo, hoy quedó fuera de lista. Todo apunta que jugará en el Saprissa, creo que hasta que termine este torneo. Y el que se va a ir es Diego Madrigal en el equipo de San Carlos, en una variante que ya autoriza el árbitro también. Rashid Chirino a la cancha con el 21. Bien, la última variante entonces, se va Diego Madrigal, que tuvo un gran esfuerzo, realizó un gran esfuerzo por el costado izquierdo, peleando muchos balones con Ricardo Blanco. El primer tiempo jugó a perfil cambiado por derecha, cosa que le desfavorece para ganar línea de fondo, pero igualmente se aplicó mucho en defensa, ¿verdad? Mitad de cancha, ayudando a la defensa, corrió mucho también Diego Madrigal. Entra Chirino, fresco, ágil, rápido, con impronta, con espacios por delante para correr. Ahí lo tienen a Rashid Chirino, hermano de Randy, que es el jugador de Saprissa que no fue convocado para este compromiso, como lo decía Tavo y Felipe. Ya llegamos a 40 minutos, estamos en la recta final, quedan 5 más lo que vaya a llegar el central. Y ahora hacia adelante, rebotando el de Neobando. Johan Venegas, marca de Carlos Acosta. Peleando también el esférico con todo Kevin Cunningham.
detiene la acción del central, queda con problemas. Usted los tiene cerquita ahí de ustedes, compañeros, Felipe. Sí, está atendido Johan Venegas. Vamos a ver si va a poder continuar. Ahí se queja de un fuerte golpe, lo mismo que Cunningham, que le majó, me parece, Michael Barantes a la hora de llegar a recoger la pelota. Ahí va renqueando visiblemente Johan Venegas. Ahí estaba la caída de Johan, que chocaba con Carlos Acosta y después también se veía atropellado el jugador Johan Venegas. Y ahora Rubilio con Cristian Bolaños, viene de apoyo Mariano Torres. Presión de San Carlos. Vean cuando toma la pelota el Saprissa, cómo inmediatamente los norteños van a la presión para evitar que controlen de manera solvente y con tranquilidad. El servicio al frente ahora buscaba Jairo Arrieta. Johan Venegas se cruzaba. Tiene que llegar Brenes. Hay falta sobre Fernando Brenes. El árbitro está cerca. Creo que ve un jalón sobre Brenes cuando va en disputa de ese balón y se barra el defensor sancarleño. Ahí estaba Rubilio Castillo, que también resulta golpeado. El control orientado de Arrieta primero y después es Venegas. Bueno, se deja caer un poco Brenes y la vende bastante bien, diría yo, que no pasó más de un roce nada más. Sí, fue más la venta que hizo el jugador sancarleño que la falta en sí. Exactamente. Y se la compró el señor Adrián Chinchilla en esa jugada en zona defensiva norteña. Y ahora hacía su primer control de manera oficial en la cancha Rachida, pero se ayudaba con la mano, por lo menos eso marcó el central. Le pertenece al Deportivo Saprissa. El 1-1 en el marcador se mantiene en este juego de ida de la final. 1 para San Carlos, 1 para Saprissa, y digo San Carlos porque marcó de primero en la primera parte con Marco Julián y luego llegó Rubilio Castillo al minuto prácticamente 64. Logró establecer la paridad en el marcador, que se mantiene vigente ya en 87-30. Robinson, Michael Barrantes. Barrantes presionado por Álvaro Saborío. Y ahora Michael metiendo pelota, la va a dominar Jairo Arrieta. Arrieta busca abrirse camino, tocando para Johan Venegas. Venegas tiene a Suander Zúñiga. Y Suander ahora buscó filtrar, regaló la pelota para que rebotara Salazar. Hay que abonarle al Deportivo Saprissa, que ha ido por el partido prácticamente todo el encuentro. Por momentos se ha topado, por gran parte del partido se ha topado con un equipo muy bien trabajado, con un orden táctico pocas veces visto, y sobre todo planteando un partido San Carlos inteligente en mitad de cancha. Golpeó cuando pudo y después se defendió. Abonar al Saprissa, reitero, ir a buscar el partido constantemente. Barrantes ahora dejando para Suander Zúñiga. Zúñiga al movimiento que no termina de generar Jairo Arrieta. Madrigal fue por la pelota, se toma su tiempo para controlar y ahí la tiene Marco Madrigal para la salida. Marco Madrigal arriba y largo buscando ahora Rashid. Va por ella Ricardo Blanco. Ricardo se acompaña con Alejandro Gómez. Y Gómez, de una vez, mejor no me complico, dice Alejandro, rebotando el balón. Ahora va a controlar a Cristian Martínez. Abre el costado para Marvin Obando, el nene que se ha insertado en este equipo de Marín de muy buena manera. Marvin Obando. Y la redonda que escapó de manos cobrando Suander Zúñiga. Para Mariano Torres, Michael Barrantes vuelve con Mariano. Presión de Saborío, presión también de Carlos Acosta, el capitán norteño. Lo que corrió Acosta hoy también, ¿eh? Acosta Martínez, ese doble 5 de mucho empuje, de mucho músculo, corrió y corrió bien todo el partido. Y ahora Barrantes, buscando a Rubilio, ganando de cabeza, Carlos Salazar, Carlos Acosta. Y la falta de Michael Barrantes sobre Carlos Acosta, se viene otra preventiva. Sí, clarísima la falta para tarjeta amarilla. Aquí está el número 11, el capitán del Deportivo Saprissa. Tarjeta amarilla para Michael Barrantes. Otra más en el Deportivo Saprissa. Ya son 5 tarjetas amarillas en el cuadro anfitrión esta noche. Acá en San Juan de Tibás, en el Deportivo Saprissa. Tiro libre que pertenece al cuadro norteño. Estaba la acción de Barrantes sobre Carlos Acosta. 4 más. Perfecto, Tavo. Nos vamos entonces al 49. Cuando va el equipo sancarleño rematando Saborío, balón sobre Robinson. Tiro de esquina que
que pertenece al equipo de los Toros del Norte. Saborío, con su edad, con su prestancia, con su experiencia también, ¿verdad? Porque así, cansado y todo, ya prácticamente en la adición, pelota que le viene a él, siempre le da un buen destino. Ahí optó por rematar, sacó un tiro de esquina. Siempre tiene la sapiencia para buscar, si rematar, buscar algo más. Y en ese caso sacó un tiro de esquina que va a cobrar Kevin Cunningham. Movimiento en el área, presión por parte de los norteños sobre Deportivo Saprissa. Tiene el cobro Barrantes, de pecho, intercepta. Y entrega para Mariano Torres, ese busca salida cobrándole. El movimiento rápido ahora por parte de Saprissa, que puede ir a la contra, Bolaños. Pero el movimiento también de repliegue por parte del cuadro norteño va sí, con la misma velocidad. Sí, sí, claro, sí, son 10 futbolistas de San Carlos por detrás de la línea de pelota prácticamente en segundos. Habla a las claras que es un equipo muy trabajado y muy bien trabajado. Ahora cobraron con Ricardo Blanco. Ricardo vuelve otra vez con Mariano Torres, ese distribuidor, dejando para Michael Barrantes. Barrantes buscando a Bolaños, de cabeza Bolaños en el área, la busca Johan, llegaba Marco Madrigal y también iba incorporado Rubelio Castillo. Se quedó con ella, Marco. Igualmente me da la sensación que a Bolaños lo tocan cuando él habilita a Castillo o intenta habilitarlo, creo que en el aire lo impacta. El árbitro está cerca y dice que no. Cuando ya estamos en minuto con 40 segundos de tiempo agregado, de los cuatro que ha establecido. Ahora Alejandro Gómez iba a Saborío. Gómez tuvo que botar al costado, tenía la presión de Saborío que siempre llega cada vez que tiene que sacar el guardameta Alejandro Gómez. Pero este San Carlos vino y presionó cuando pudo en mitad de cancha, también hizo una presión alta en su momento, producto de una presión vino el gol. Y el balón girando sobre su propio eje, lo más alto, está abierta todavía, no solo el partido, sino también la serie. Así es, se va a definir el San Carlos, muy, muy parejo los equipos. Pero disparo de larga distancia, la pelota totalmente desarmada en el remate que intentó Cristian Martínez. Que se convierte en movimiento de meta que va a cobrar el guardameta Gómez, que de inmediato deja para salir con Sander Zúñiga. Si no hay que olvidar también el gol de visitante, ¿verdad? Si esto termina así, el gol de visita también ya tiene una notoriedad importante. Y ahora Ricardo Blanco. Mariano Torres con la presión de Rashid. Mariano por detrás. Acción de falta de Rashid, que se gana también, Tavo, la esta tarjeta. La tarjeta amarilla, pero es para Cristian, ¿no? Para Cristian Martínez la amarilla. Para Cristian, entonces. Una tarjeta más ahora en el equipo de San Carlos. Promedian similar en cuanto a tarjetas amarillas, tanto el Saprissa como el cuadro sancarleño. Muy parecidos en cuanto a amonestaciones. Ya son 3 minutos adicionales, queda uno, Mariano Torres a cobrar. Suponemos que va a enviar esa pelota al frente, donde está Rubilio, Alexander Robinson, Johan Venegas, Cristian Bolaños, Jairo Arrieta, intentando ver si aparece algún balón suelto en el área, si hay algún error en zona defensiva. Saborío, haciendo labor de defensa. Jairo Arrieta ampliando para Suander Zúñiga. Suander intentaba meter centro, rebotando a Nene. Y botó la pelota Marvin Obando, saque de banda, cobrando Suander. Michael Barrantes. Suander Zúñiga sacó la marca, pasó entre dos, sigue Suander, se queda otra marca más, mete el centro, el cabezazo en el área, oportunidad, Rubilio que buscaba, contactando. Rubilio Castillo, va fuera el balón. Está poniéndose de pie, ya estamos llegando a los 4 minutos del tiempo adicional y el árbitro central, el señor Adrián Chinchilla, determina el final del partido. Empate a 1 entre el Saprissa y San Carlos en este juego de ida de la final. ¿Cómo asume este empate, Marco Julián? Porque es un gol de visita, ¿verdad? Que puede establecer diferencia. Creo que es valioso porque sabíamos que queríamos los 3 puntos, pero bueno, creo que con el empate todavía depende de nosotros, nada más ganar en nuestra casa, con nuestra afición, bueno, esperando que este empate sirva bastante para ganar el miércoles. ¿Qué fue lo que hicieron mejor hoy, a tu juicio? Bueno, creo que la cancha no se prestó como queríamos, pero bueno, creo que hicimos lo de nosotros, sacrificio, lo que hemos demostrado durante el campeonato, no dimos una bola por perdida y bueno, creo que dieron recompensa con buen empate. Gracias a Marco Julián Mera, y aquí viene ya también Felipe Castro con el protagonista del Saprissa. Aquí está Rubilio Castillo. Bueno, Rubilio entra para anotar, marca diferencia, pero al final no les alcanza para el triunfo. ¿Cómo ve este 1-1 de cara al segundo juego? No, pues
pues gracias a Dios logramos un resultado pues favorable. Creo que nosotros queríamos ganar, pero bueno, siempre cuando ingreso, estoy dentro de la cancha, trato de dar mi grano de arena. Y bueno, obviamente que este no es el resultado que queríamos, pero bien, íbamos perdiendo, empatamos y ahora pues a ir a sacar un resultado positivo allá. Jugamos bien, generamos y bueno, ahora vamos a tratar de ir jugando la vida ya, ¿no? ¿El empate complica el panorama, teniendo que buscar ahora la clasificación de visita? No, creo que el grupo está comprometido y sabe de lo que nos estamos jugando. Y creo que se hizo un gran esfuerzo. Y bueno, como te digo, ahora hay que pensar para el siguiente juego. Esto no está decidido, creo que San Carlos es un gran equipo. Y bueno, nosotros pues como gran institución también, como la, a la que pertenezco, creo que sabemos de lo que nos estamos jugando y ahora pues ir a hacer todo lo posible. Creo que nosotros vamos a ir a hacer la hombría ya, ¿no? Gracias a Rubilio Castillo, el delantero del Deportivo Saprissa, anotador del gol hoy, Gustavo, que empata el juego. Bueno, se van con 1-1, como terminó también cuando Saprissa fue a Pérez, y ahora le toca ir a defender o ir a buscar ese pase a la final en el Carlos Ugalde. Sigue abierta, por lo tanto, la fase final, y aquí sigue lloviendo, y nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos para brindarles el resumen, mi estimado Jorge Antonio, el resumen de este encuentro de empate a uno aquí en Saprissa. Perfecto, compañeros, muchas gracias por todo el trabajo. Desde las 3 de la tarde estamos en vivo aquí. Vamos de inmediato con el resumen para comentarles lo que hemos visto en el segundo tiempo. Resolver filtraciones y manchas de humedad con Dry Coat, que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez. Te presenta el resumen del segundo tiempo. No hay duda que es un buen negocio para San Carlos. Aquí está el gol de Marco Julián Mena cuando terminaba la primera parte. La habilitación que recibe de Guzmán, como la perfila y remata de inmediato Marco Julián, sin permitirle una reacción a la saga del Saprissa. Saprissa que te fue para adelante en todo el partido y va a lograr con cambios y movimientos este gol de Rubilio Castillo, el hondureño que logra ese efecto en el Saprissa bastante rápido de igualar el compromiso. Pero el gol de Rubilio pues evidentemente le da una posibilidad distinta al Saprissa para el próximo partido, porque evidentemente el 1-0 hubiera sido más complicado. El empate no deja de serlo, pero al menos Saprissa encuentra este gol. Rubilio y compañeros, algunos cambios generaron esas posibilidades del Saprissa, que estuvo asfixiando a San Carlos, pero San Carlos con mucho oficio, con buen trabajo, logró controlar cuántas arremetidas le ofrecía el Saprissa y no vio mayores complicaciones. Aquí otro cabezazo a Madrigal, portero muy seguro, un portero que hay que encontrar una ruta distinta para tratar de superarle. Barrantes con este disparo que se iba por encima, como ustedes lo ven, igual que otros partidos del Saprissa, lo buscó por toda la ruta, la táctica fija, los remates, esta que se quedaba solo Robinson, no le pudo dar la mejor dirección Alexander Robinson a su cabezazo, que se va a estrellar en el pie de Venegas. Otra más, un pase filtrado que pretendían conectar los morados. Aquí el robo de pelota y el disparo que controla con mucha tranquilidad Madrigal. Madrigal muy aplomado, dando certeza a sus compañeros por su esfuerzo. Esta fue otra más. Rubilio se va retratando de tocar la pelota, pero no llega. Y el que topa el balón antes es el portero Madrigal. Termina el encuentro con el empate a uno. Dry Coat El Anco, la pintura que sella, impermeabiliza y pinta de una sola vez, presentó el resumen del segundo tiempo. Tiempo de revisar los números, los que dejó este partido en sus 90 y tantos minutos. Coyo presenta las estadísticas del segundo tiempo. Los goles de Rubilio y Marco Julián Mena reparten puntos para los dos equipos. Ojo que va un punto para cada quien en la tabla acumulada, algo que sigue beneficiando a San Carlos. En cuanto al tiempo acumulado de posesión, Saprissa tuvo 32 minutos 22 segundos y San Carlos 25-34 remates. San Carlos no hizo un solo disparo, sí hizo uno desaborido, desviado, que terminó en tiro de esquina.
podríamos agregarle ahí 3 y 1 directo, que fue el gol. Mientras que Saprissa tuvo 11 disparos a portería en el partido, 5 de ellos directos, y terminó marcando también un gol. Las faltas fueron ya muchas más en el segundo tiempo: 18 para el Saprissa, 27 para San Carlos, 9 tarjetas amarillas, una más para el Saprissa. Sexta ocasión en que Saprissa iguala 1 como local ante San Carlos en los últimos 33 años, y es la tercera vez consecutiva que ambos equipos empatan en el estadio Ricardo Saprissa Aima. Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. La primera parte tuvo una buena calificación el árbitro del partido. El segundo tiempo, Ramón. Sí, por cierto, me preguntan que si en un penal el árbitro puede terminar el partido sin que se lance él mismo. Ahí no puede, no tiene opción. Pero además, cuando él considere pertinente. Una gran deuda, me dejan dos jugadas en el segundo tiempo. Pruebe la fórmula de última generación de látex 3000 con nanotecnología en oferta a 12.950 colones. En Sur, seguimos creciendo. Presenta el análisis arbitral. La tarjeta amarilla, yo creo que la vamos a ver ahora. Ojo esta acción. Muy bien, porque el árbitro no viene en una buena posición y perfectamente puede haberse equivocado. El guardameta sale y despeja el balón, el jugador cae. Uy, pudo haberse cometido el gran error de sancionar penal y definitivamente no lo hubo. Muy bien esta, pero pudo haber sellado con broche de oro este arbitraje. Lo único es que no sé si será una palabrilla que utilizan, manejo, pero yo pienso que es más temor, es falta de decisión. Aquí están las acciones de tarjetas que ya empieza a mostrar, no cabe la menor duda, empujones, algunas barridas, que la tarjeta amarilla es fácil, no implica absolutamente nada. Simple y sencillamente es la aplicación, pero el problema es cuando el jugador se le perdona o ya tiene tarjeta amarilla. Vamos a ver cómo Torres juega de gratis. Aquí, esto es de tarjeta amarilla. Había molestado ya por lo mismo y en esta no se atreve. Y luego va a venir una acción de Torres que era de roja directa, en dado caso, pero tampoco se animó. Creo que aquí fue donde me quedó debiendo. Si sacamos esto, hubiera sido un muy bonito arbitraje. Pero creo que el temor aquí le ganó y no se atrevió a expulsar a un jugador emblemático en campo local. Yo creo que eso es lo que hay que quitarle a los árbitros. Aparte de eso, muy buen arbitraje, pero para mí eso le empaña mucho su trabajo. En Sur seguimos creciendo. Corrustil, el anticorrosivo con nanotecnología, ahora en oferta a 15.950 colones, presentó el análisis arbitral. Nada más recordarles que en teletica.com tenemos mucha información de todos los movimientos sísmicos que se han dado hoy en el sur del país y también en Panamá. En teletica.com tenemos todo el detalle. Nos retiramos. Las conferencias de prensa van a estar en teletica.com y también en TDMás para que usted le dé seguimiento a todas las reacciones posteriores a este partido. Ya lo saben, teletica.com y TDMás. Y nosotros nos retiramos aquí en Teletica. Después de 5 horas de transmisión, se viene Tu Cara Me Suena para que siga disfrutando aquí con nosotros en Canal 7. Que la pasen bien, buenas noches. Aprovechar esa condición de local con jugadas como esa, Johan Venegas, que falló claramente, pues le dio mal cuando la tuvo ahí frente al portero Mena. Una muy buena jugada de Mariano en donde se quita la marca y lo deja de cara al frente del portero. Sin embargo, Pop le dio tan mal que le salió como que hubiese querido metido, parecía que la hubiera querido meter ahí. Estoy seguro que no, ¿eh? Sí, totalmente. Después ahí otra jugada más en donde quedaba, bueno, hay varias faltas, el partido estuvo un poco friccionado por la parte, pues estaba mojada la cancha, también hubo neblina, varios lesionados, más de 5 o 6 tarjetas amarillas hubo, ¿verdad? En algún momento no hubo expulsados. No. Sin embargo, pues sí, se volaron ahí un poquillo de patadas en media mejenga, por las... Hubo buenas tizas. Más, yo, como cuando iba a terminar el primer tiempo, le decía, más, yo creo que no van a terminar los 22 jugadores por hecho medio para no haber quedado con un bateadorzazo, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que ahí después en San Carlos tal vez no llegaba con mucho, pero cuando se acercaba, ¿sí? Siempre estaba a la sombra de Marco Julián Mena y también de Álvaro Saborío. Marco Julián, hablábamos, el problema con Marco Julián tal vez, o la situación con él, es que no es tan mediático como Saborío. Todo el mundo sabe quién es Álvaro Saborío, sin embargo Marco Julián es un peón, es un obrero, es un maje que está toda la mejenga marcando la salida, corriendo, barriéndose, etcétera. Así que pues ese es un baluarte que tiene el equipo sancarleño, Lore. ¿Y la marca que jala Saborío extra?
le dan espacio a Marco Mena para hacer más de ese juego. Y usted ve a Marco donde está ahí atrás, ahí le está atrás solo, solo, sin marca. Y en ese momento aparece Saborío, aparece Guzmán y el hombre aprovecha la desatención. ¿Vamos a ver dónde está Marco Julián ahí? Dos para Saborío. Dos para Saborío, correcto. Muy bueno el análisis en ese punto. Ahí el hombre llega solo porque nadie, así, como dicen, a nadie le importó Marco Julián Mena. Sí. Y llegó y simplemente aprovechó ese descuido ahí o esa indecisión de Juan Gabriel Guzmán. Y el hombre llegó y la puso adentro para, pues, silenciar completamente el estadio Saprissa. ¿Por qué se la puso? Man, es un gran gol, man. A mí lo que me gusta es la tranquilidad con la que el man define. Man, ¿cuántas veces hemos visto a muchos delanteros de acá que se ponen como locos y lo que hacen es reventarse al portero? Man, miles. Y en un momento tan crítico, tan importante como ese, el hombre aprovecha y mete un excelente gol. Claramente, hay jugadores, de hecho, ahí en Saprissa hemos hablado del caso de Leal, que es un muchacho que todo el mundo sabe que corre toda la mejenga, que tiene habilidades, pero cuando llega al frente del portero, le cuesta. Marco Julián en este momento, ahí él llega y pues le quedó el portero y pum, gol adentro. Y una vez. Segundo tiempo, mucha gente esperaba que San Carlos llegara a replegarse, sin embargo, más bien, llegó con bastante más peligro, sin embargo, sí hubo más pataditas, yo creo que se armaron ahí. Saprissa comenzó a desesperarse de ver que no llegaba el gol. Tal grado de desesperación fue esa jugada, por ejemplo, de Marvin Angulo, que claramente busca el penal, ¿verdad? Ahí ni siquiera el tuvo cerca, el número 2, y el hombre, piscinazo, creyó que estaba en las termales, ¿verdad? Sí, imagín, Baldí. ¡Ah! Sí, ma, creo que esa... Ma, creo que es, no son las instancias, ¿verdad? Para intentar buscar un penalazo o algo así. Sí, ¿no? Sí, sí. Ma, menos habiendo toda la historia que hay detrás de los arbitrajes con Saprissa y todo lo demás. No, no, me gustó el arbitraje de hoy. Eso, sí, sí, sí. De hecho, el man ahí como que más bien creo que faltaron unas tarjetitas ahí porque sí se voló un poquillo de tiza. Digamos, Mariano desde el principio. Para mí tuvo que haber sacado amarilla, por ejemplo. Ah, ese... Bueno, hay otro par de encontronazos, maestra. Vino la entrada de Rubilio que le puso un poquito de diferencia a Saprissa. El sacrificado fue Juan Gabriel Guzmán, de hecho. El portero Marco Madrigal, que bueno, que a pesar de que no es del gusto de Lore, el hombre ahí se jugó el físico. Fuertemente, que digamos que eso es algo que estábamos hablando, por ejemplo, del partido de Heredia San Carlos, de que el hombre no se jugó el físico, ¿cómo se llama? Sí. Daniel Camponero. Correcto. El hombre ahí sí se mandó con todo. Viene el Rubilio, que lo que hablamos de Rubilio es eso, que tal vez como el hombre no le han salido las varas tan bien, las pulsea todas. Y en esa pulsea se tiró de esquina, y en medio de dos defensas, ahí prácticamente, como decía Polo, lo tenían abrazado, y el hombre se logró zafar de ahí a como pudo. Y empató el marcador en ese momento, Porras. Sí, ma, de verdad que, como hablamos en la transmisión, lo de Rubilio fue que los defensores no están viendo la bola, están viendo el mae. Entonces él no pierde la vista, si usted lo ve ahí, él va viendo siempre el balón, lo ve, ¡pling! En medio de los dos. Y después de ahí como que San Carlos dijo, mejor cuidamos eso uno por uno, ¿verdad, Loren? Sí, ahí fue donde yo les dije, ya aquí... Los cambios, la verdad no me esperaba esos cambios, tampoco. Los cambios que hizo Marín, pero fueron cambios defensivos. Así es, los cambios fueron para poner el cerrojo, sin embargo, nunca abandonó San Carlos la opción de buscar el 2-1. ¿Por qué? Porque tiene a Álvaro Saborío, tiene a Marco Julián Mena y también el portero Madrigal, que tiene un saque súper fuerte. Entonces, en varias ocasiones dejó incómodo. Al Deportivo Saprissa también. Bueno, no hay que olvidar que entró Rachid, ¿verdad? Chirino, que fue otro cambio, como quien dice, para decirle a Saprissa, no se pueden ir alegremente arriba, muchachos, porque aquí tenemos opciones de jugadores que les pueden, un pelotazo ahí que le puede poner velocidad y que puede pasearse. Pero incluso yo creo que el cambio de Chirino viene muy tarde. Eso me refiero, porque Chirino le pone velocidad. Yo lo de Chirino creo, ese yo creo que de verdad Marín salió a meterle como dijo Poncho el partido en el refrigerador de una vez ahí y lo congeló. Y ya lo de Rachid yo creo que es como más, si queda alguna larga, mándese ahí loco y vaya y mete el gol. sí, yo creo que sí. Sería bueno hacer un comentario inteligente por las comentarios de Universidad Fidelitas, así que vamos con eso. Fidelitas, mejores en ingenierías, mejores en todo, presenta el comentario. El comentario de Universidad Fidelitas claramente es un partido que se jugó, que Luis Marín hizo la tarea. Luis Marín estudió bien los movimientos de Saprissa, sabía cuáles eran las
las armas que debe mostrar Saprissa. Sí. Bolaños por un lado, por el otro lado Leal, matándole la posibilidad de que llegara la pelota al centro, y aplicó los cambios necesarios para bajar el mismo partido cuando Saprissa anotó el empate y logró, y quiso meterle más intensidad. Marín lo que hizo fue hacer los cambios necesarios para bajar esa intensidad y sacar un excelente resultado. Ese es el comentario Universidad Fidelitas de la noche de hoy. Sí, y nada más recordar que Fidelitas impulsa tu ingenio con acreditaciones, dos grandes campus y nuevas carreras. Fidelitas, mejores en ingenierías, mejores en todo, presentó el comentario. Bueno, y entonces ya listos con esta parte, vamos a una pausa, sí, me imagino. Me parece. Vamos a una pausa, son las 8 y 10 de la noche. Venimos porque tenemos que hablar un poquito más de lo que fue ese partido y sobre todo de lo que nos espera el próximo miércoles allá en el Carlos Ugalde. Estamos de vuelta en pocos minutos con Gradería Popular. Estamos de vuelta con Gradería Popular y bueno, y agradecer a toda la gente que también está viendo la transmisión del Facebook Live. Vamos a leer algunos comentarios porque eso se trata, Gradería, ¿verdad, Poblas? Sí. ¿Puedo mandar un saludito? Porque si no me dejan de hablar. Claro, vale. José David Pérez me dijo que si no lo saludaba, que humildemente me dejaba hablar de por vida. Y todos los sancarleños que están viendo el programa, que me han estado escribiendo. Qué buena nota, bien, ha estado bien representado San Carlos hoy. Claro, fuertemente. La gente dice los grupos mensajes que dice que es muy envenenada. Yo, ay, no, de hecho me parece súper bien. Y así tiene que ser, de hecho parece que vino, ¿no? Es para que venga a hablar bonito, man. Hablar bonito está Don Randall y Sisha, man, allá, Saco Celeste, papá, Flore que lo jale y todo, man. Es nivel, ya, es otro nivel, ¿verdad? Nosotros venimos a hablar como creería. Ok. Pero ¿dónde está el famoso? Es, cuando hablas de Flore que lo jale, es esto. ¿Eh? No es vara, ¿eh? O sea, para que ustedes. Se va a traer el set acá para eso. Sí, gente. Pues cuando quiera. Si guste. Es más, si quiere, todo, ya me voy. La próxima, veo. La próxima. ¿Dónde está el micrófono inalámbrico? Ya se lo va. Ya se lo vamos a dar ahorita. A ver. Le quiero decir nada más que tenemos el comentario de Foritas que extrae ustedes. Fue Betisino, ¿por qué? Pero antes de eso, vamos rapidísimo a lo que es lo de Goyo. Ah, sí, es cierto. Sí. Más bate a otro. No, pues. Que lo de Goyo también es el aficionado, madre. Y aquí siento que los tres deberíamos dar algo así como súper corto de lo que esperamos del partido de vuelta. Ok, entonces vamos con el comentario del aficionado Goyo. Sí, vamos a hacerle una vez. Yo, de verdad, madre, mi opinión es la siguiente. Madre, Saprissa va a tener que llegar a buscar cómo mete un gol primero por aquello del marcador global, así que creo que va a llegar muy abierto y yo siento que Marín va a salir bien echadito atrás porque va a quedarse ya un gol allá, ya se le devuelve la cuestión, entonces yo creo que va a salir un poquito más tranquilo, no sé cómo lo ve usted, Lore. Yo difiero en eso, yo no creo que Marín llegue a cerrarse. Sí, Saprissa tiene que llegar a buscar un gol. Si Saprissa no hace un gol en los primeros 20 minutos, está complicada la cosa. Pero Marín va a ir a jugar, va a ir a buscar el gol también. Si nosotros hacemos un gol, le damos vuelta y vamos a ver. Yo creo que ganamos un 2-0. Y ahí sí, Saborío, tierra. Dada vuelta, la vara. Saborío nos hizo campeones. Yo le quiero decir nada más que a mí me parece que no. Ese marcador es súper, súper complicado. Porque así como si San Carlos hace un gol, Saprissa todavía puede ser otro y ya, para ganar. Exacto. O sea, el 1-1 es el marcador del suspenso. Sí, sí, sí. Me gusta. Porque si Saprissa hace un gol, San Carlos empata y la vara sigue viva. Si San Carlos hace un gol, Saprissa hace un gol y San Carlos no gana, pierde la vara y hay dos partidos más. O sea, me explico, no hay nada definido. Creo que no estoy de acuerdo con vos. Creo que no va a llegar Marín a echarse atrás. No. Creo que Marín va a llegar a jugar como voy. Ahí, a aguantar ahí. No a echarse atrás, sino a jugar inteligente. Ok, me gusta eso. Así que ese es el comentario. Y nada más quiero decirles que con Goyo Plus tu línea blanca está salvada. La proteges con 5 años de garantía, revisión anual y muchos beneficios más. Goyo, solo bueno, mi estimado amigo. Excelente. Ay, que tú sabes que le revisen una línea blanca, güey. Sí. Detallazo. Listo, entonces. Listo. Quedamos con el comentario, ahora sí ya. Me parece que lo saludo. ¿Qué que lo manda ya? El saludo, porritas, que están ustedes por el Betisino, porque una vez que conoces Betisino, solo querés Betisino. Saludos, porritas. Es presentado por Betisino.
Mae, quiero repetirle un saludo a lo que es San Carlos como equipo, como organización, como lo que es mi Marín, porque de verdad vinieron hoy, venían con 6, casi que, bueno, me parece que con unos 10 buses la gente vino a apoyar, el equipo vino aquí a meter, a no echarse atrás, porque la verdad creo que es un partido súper inteligente, bien Marín, creo que Marín tiene demasiada escuela ahí con todo lo que aprendió en la CELE y todos esos procesos. La verdad, un gran saludo para San Carlos, porque de verdad lo hizo muy muy bien. Y también creo que Saprissa le toca hacer su partido allá, y creo que es el momento de que Pate saque todo eso que tiene de sus jugadores, que tiene tanta gente habilidosa, y darle una oportunidad a Rubelio. Eso es. El saludo de Borritas fue presentado por Veticino. Cuando conoces Veticino, solo querés Veticino. Muy bien. Queremos ver el gol, podemos ver lo del gol, hacemos una pausa rápida y ya venimos ya como a hablar un poco más de lo partido. Bueno, genial, entonces, ¿qué tienes por ahí? Lo hacemos lo de los dos goles, ya lo vimos, el gol claro, ¿no? Sí, el jugador del partido, pero más. Perdón, sí, okay. El jugador del partido. Vamos con el jugador del partido, que es el jugador de Gatorade, ese nuevo amigo Pateo. Lore, ese saludo es usted, el jugador Gatorade. Marco Julián Mena. Pero incluso tengo que decir que Luis entró muy bien. Dale. Ya fue el mejor jugador de Saprissa. Hizo que entró tarde, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando hablamos del jugador Gatorade siempre hemos conversado de que es el jugador que marca una diferencia, que se suda, que, y yo creo que los dos tienen esa condición. Exacto. ¿Por qué? Porque Marco Julián es el que le trabaja sombreado a Álvaro Saborío, el que anda detrás de Saborío y agarra las que le quedan, hace los goles, se las pone a Saborío. Y Rubilio es un mae que él mismo se buscó el tiro de esquina, hizo el gol, le dieron como 3-4 patadas duras, mae. Así sí, que sí, sí. La verdad es que los dos jugadores se merecen el jugador Gatorade del partido, tanto Marco Julián Mena como Rubilio Castillo. Pues. Mae, es que tío, además me pasó el ganador de la pantalla. ¿De Lers? Y es doña Ania Aguilar. Y puse una habla tema de... Quiero leerlo, pero me da miedo trabarme. Pero bueno, a Saprissa le tengo fe. Pero me gustaría que una vez en lo que va al fútbol no ganara un equipo como Heredia, Saprissa o Alajuela. Y eso que soy saprissista de corazón, pero a Saprissa le tengo fe. Qué bien. Entonces, doña Ania Aguilar se ha ganado una pantalla. Por favor, ponerse en contacto con nuestros amigos de TDMás, con el tío, casi lo quemo, con el tío, ponerse en contacto nada más. Y ya se ganó su pantalla. Muchas gracias a los amigos de Monje. Y lo del marcador lo vamos a estar sacando mañana en la tarde, porque mañana en la mañana Porras tiene mucho trabajo que hacer. Igual no creo que nadie haya pegado. ¿Verdad? No creo. Eso hay que pensarlo, a ver cómo lo vemos. Porque ponían a Saborío como el marcador del, o sea, el que marca el gol de San Carlos. Yo creo que ese marcador, el 1-1, era uno de los posibles. Tampoco voy a decir que es un marcador tan impensable, sí. Pero la parte de Saborío, creo que es el 90% de la gente seguro le puso el gol a Saborío. Yo se lo hubiera puesto a Saborío. Yo se lo puesto a Saborío. Es más, a Saborío y yo se lo hubiera puesto a Mariano. O a Venegas. Venegas no tanto. A mí me parece más como una jugada así, como el gol contra... A Jairo Arrieta se hubiera puesto. No. El tema Jairo, yo es un tema vacilón, porque, digamos, yo no soy tan fiel de que pongan Jairo, pero cuando lo ponen, yo siempre digo, mae, cállelos. Vamos, sí, cálleme a mí, por favor. Porque, como me cayó, pero porque, a mí. No, es que sabe que la vara con Jairo Arrieta, a la gente se lo olvida, pero Jairo Arrieta, en su primer paso por Saprissa, hizo goles puntuales de campeonatos, goles importantísimos, y yo esa vara siempre se lo voy a agradecer, mae, porque me acuerdo haber estado ahí en algún lugar donde venden alitas y todo eso, mae, estar subido en los muebles gritando por un gol del mae que nos dio un campeonato. Entonces yo por eso... Lo de Jairo, no soy tan feliz cuando lo pone, pero cuando lo pone yo soy así como, mae, yo sé que se me puede dejar callado, hágalo. Entonces, yo le exijo demasiado, más bien. El gol de Saprissa aquí, en el 1-1, creo que fue Jairo Rieta. Sí, yo creo que sí, sí es cierto. Saborío y Jairo. No, Saborío. Yo creo, me parece que sí fue Jairito. Mae, estaba así loco, yo he recibido muchos mensajes de echándole miel a Lorena de una forma increíble. ¿Verdad, mae? De hecho, Cho me dijo que estaba escuchando el programa y que demasiado bueno los comentarios y que ojalá la podamos tener. Había aparecido ahí como dice que por eso no lo convocan, pero es que... Debo, Manu, weón, Debo esas vacaciones, más, sorry, Debo, o sea, no lo digo mal, Ray, pero sí esas vacaciones. Es que yo quiero agradecerle a mucha gente que cuando San Carlos pasó
Bueno, le ganó a Heredia. Sí. Muchísima gente me escribió y me decía, Lore, es que no podemos pensar en otra sancarleña que no sea usted. O sea, la primera persona que se nos viene a la mente es usted. Entonces, yo creo que, dice, soy bastante envenenada, pero intento hacer mis comentarios. Yo creo que, por ejemplo, todavía hay gente, a mí me hace mucha gracia porque hay gente que todavía no ve el asunto de que usted puede ser sancarleña y si San Carlos hace un mal partido el próximo miércoles, usted lo va a decir. Y creo que hay gente que todavía es como, madre, pusimos un comentario de lo que fue la contratación de entrenador ahí de la Liga Deportiva de la Juelense, lo puse en Twitter, y un madre llega y hace, dos morados hablando de la Liga. Yo, ay, perdóname, disculpa, no sabía que había que tener socio de la, carnet de socio de la Liga para externar la opinión de la Liga Deportiva de la Juelense, weón. Entonces hay gente todavía, madre, que uno no sabe que son familia de camarones o qué, pero, madre, es como tan sencillo como, hey, usted anda con su camisa de San Carlos y usted puede decir, Rubí lo hizo un buen partido. Por eso es moradísimo y puedo decir, mae. No, más o menos. Bueno, yo veo un poco esa salida de Marco Madrigal. Ajá. Yo lo veo dudoso. Muchísima gente envenenada dice, jamás, eso no es penal. Es más, no puede faltar alguien que diga que sea falta de Rubilio porque le puso la mano a Manolo Dioso, ¿verdad? Es verídico, digamos. Eso fue, le puso Manolo, ¿ah? Le puso Manolo, ¿ah? Saludos para Manolo, donde quiera que se encuentre en ocasiones, pero sí, buenísimo. No, pero el punto es ese, creo que es importante, y creo que vamos hacia eso. Nosotros ahorita estamos llevando palo porque somos los primeros que decimos, hey, ma, tenemos equipo y opinamos esto y esto y esto de cualquier otro equipo, pero hay gente que todavía, ma, le cuesta la tabla del 2, pero hey, ma, la verdad es que en algún momento va a pasar que va a salir un ma a decir, ma, yo soy herediano y yo opino esto y esto de Saprissa, y la gente lo aplaude. De hecho, siempre te llamo Manubos, herediano ese programa, sancarleños como fue Lore, también había sido Ronnie, correcto, que Ronnie también obviamente manudísimo, pero tiene como esas dos partes de las cuales puede hablar bien, creo. No es como el madre que está hoy en el restaurante ese que anda de tones. Estamos ahora que madre se hizo pasar por sancarleño. Eso ya raya en mal. Madre, quiero saludar a mi amigo Álvaro Duarte, madre, ex vecino que apareció por ahí, pero me mandó un mensaje y la red como que se cayó mucho rato y le acaba de responder por acá. Yo creo que, aquí aparece otro que dice que San Carlos es el segundo equipo, madre. Qué conveniente, ¿verdad? Es como el mío que es Carmelita. Sí, sí. Con todo el respeto a los liguistas, pero yo creo que los liguistas quieren celebrar un campeonato. Oh. Entonces se van. Es más, yo no voy a decir. Yo no dije nada. Yo no dije nada, Mucha gente sabe dónde vivo, weón. Sí, de hecho, también. Yo también ando mucho Uber y menos ahora que no me arrancó el carro, weón. Entonces no quiero. Más es que ese carro tiene como 12 semanas y me hace parqueado. Sí, weón, eso fue la vara, man. De huevo, weón. Sí. Pero bueno, ese es el punto. ¿Qué destaca, sí, del partido de hoy de Saprissa? ¿Qué destaca de San Carlos? Lo de Rubilio, creo que. Siento que Rubilio no hace un mae que quería entrar de cambio. Siento que es un mae muy nueve y que estas mejengas es necesario. Porque él va a pelear desde el minuto 1 hasta el 94 que dura la mejenga. Entonces, mae, creo que a Rubilio se le dieron una oportunidad. Mete goles, está ahí presente siempre. Y mae, es una final. O sea, si Saprissa, el mínimo error que cometa el miércoles. Chao, todavía San Carlos puede, es más, San Carlos y a Luis Marín le dan la gana salir con la U15, puede hacerlo porque todavía tiene otro partido más, o sea, tiene oportunidad de fallar, Saprissa no la tiene y, mae, hoy la mejenga a veces parece como que no lo tienen claro, como que esas salidas ahí atrás es como, no pasa nada, y yo sé como, mae, sí, pasa mucho, weón. O sea, es un campeonato que está en juego y creo que eso es lo que le está faltando a Saprissa y creo que es lo que le mete Rubilio cuando entra. Que el mae entra, se lo va defendiendo, se lo va atacando, el mae entra como loco, el mae quiere mostrarse y creo que eso es lo que necesita Saprissa en esas instancias. Sacarlos. El planteamiento técnico. La verdad es que me gustó mucho cómo los cambios de Marín fueron buenos. No entendí mucho, pero la verdad es que dio resultados, se cuidó el marcador, que era lo más importante. Y la verdad es que no estoy muy de acuerdo con que un equipo meta el bus. Pero yo creo que lo ameritaba. O sea, nosotros necesitábamos salvar ese marcador porque un gol ya era un poco más complicado. Pero yo le digo una cosa, el Marín metió el bus de forma elegante. Sí. No, o sea, no fue la cochinada que hemos visto con algunos entrenadores. Yo me acuerdo que cuando Uruguay y Coronado llegaban y empezaban a partir, a echarla para atrás y tirarse. Madre, con todo el respeto de Juan Luis Hernández, madre, los equipos de Juan Luis Hernández siempre que iban ganando, madre. Era de echarse atrás, de meterse bajo el marco, de lesionarse el portero, el defensa, el lateral, etcétera. O sea,
Y lo digo con todo respeto, yo sé que yo no soy entrenador, pero mae, así como esos equipos, hay muchos entrenadores que, mae, que son equipos, usted sabe que es una porquería, o sea, que es a parir y a pasearse en el espectáculo. Creo que San Carlos demostró, hizo hoy un partido muy inteligente y nunca renunció a hacer el segundo gol. Y lo hizo bien, y creo que nos espera un muy bonito partido el próximo miércoles. Nos despedimos. Hey, yo salgo a las 5. Vamos. Yo creo que yo puedo llegar a las 8. Ya pues puedo. Invito a la fiestita después. Sí, la vara es gratis, yo no voy a poder. Eso es. Hay que ver. Sí, yo soy saborío lover, mae. O sea, yo siempre lo he sido, güey. A mí me gustaría ver y hablar con Gabriel y con Random, a ver si podemos hacer algo para ese miércoles. Aunque no sea nuestra cabellera, podemos ir. Nos paramos en el parque de San Carlos. Exactamente. Sí. Instalarnos en algún lugar, en algún restaurante. En algún restaurante, la fiesta del volcán, digo, man. Podríamos ir si se sea chido. Bueno, muchachos, gracias por seguir, por disfrutar. Esos son los que vienen, mira. Son los guapos y los que saben de fútbol. Exactamente. Nosotros tenemos a ella guapa y a nosotros. Chao, bueno, gente. Pura vida. Nos vemos, chao. El estadio Ricardo Saprissa a esta hora en esta emisión en vivo son las 8:48 en la noche. Hemos estado aquí toda la tarde, también ya bastante adelantado la noche. Vaya retraso tuvo el partido con las condiciones de clima que se dieron y cosas que ustedes ya conocen y ya saben. Ahorita imagínense que me regala desde la móvil de TDMás, que ahí están todos los muchachos, han trabajado también durísimo hoy, Pablo y Claudio. Sí, jornada larguísima, jornada futbolera. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con el tema de la lluvia, que hizo que se postergara un par de horas el partido, pero que no perdiera efervescencia. Lo que hay que destacar es el comportamiento de la gente aquí en el estadio. Increíble. Estoica, ¿verdad? Con 2, 3 horas, 4 horas de lluvia, claro, encima, porque también hay que decirlo, durante todo el transcurso del juego siguió lloviendo, y el tema de la cancha estuvo anegada hasta que después, creo que el minuto 10-15, empezó a correr más el balón y mejor, y al final la cancha se comportó bien, porque hay que decirlo, no había barro, no se hizo el fútbol friccionado por la cancha, sino, digamos, se hizo más rápido incluso lo que hablábamos en el primer bloque. Vamos a ir en orden, Randy, vos que también estás manejando todo allá en el móvil, vamos a empezar con el resumen, vamos a hablar del resumen propiamente, ya para poner en imágenes todo lo que dejó el partido, luego vamos a venir acá, analizaremos, y luego tendremos conferencia de prensa y reacciones desde zona mixta con los protagonistas, pero lo más importante es poner en perspectiva qué fue lo que sucedió en la cancha, así que vamos con las imágenes de qué nos deja este partido que termina igualado a 1. Vale la pena aprovechar esas imágenes y para decir que en este instante sigue San Carlos al frente de la clasificación general de este clausura del 2019. Por los 2 goles, están igualados en puntos el Saprissa y San Carlos, pero por los 2 goles que tiene a su favor de más el equipo de San Carlos, la serie en este momento se sigue cerrando, si es que hay una gran final en casa de San Carlos. Las jugadas que se pierden, esta de Johan Venegas es tan grande como el estadio de Saprissa. Sí, empezando el partido de Randa, Claudio y amigos del Fútbol Club, la que se pierde Johan Venegas en los mejores minutos de Saprissa en el arranque del partido. Hablamos de las acciones de Johan, por ahí Leal había dado un chispazo también por el sector de la izquierda. La neblina se hizo presente en algún sector del compromiso, pero no fue nada. Pasó esa nube nada más de lado a lado por la cancha. Sí, en realidad no fue factor fundamental, pero el Saprissa no aprovechó esas ocasiones que generó el arranque. Fueron, ¿qué? Tal vez 10 minutos de juego muy ofensivo del Saprissa. Sí, fueron 7 u 8 minutos que dominó. El Saprissa entró con todo, entró a atacar, sintió el cimbronazo San Carlos, y después el partido se empezó a trabar y a emparejar. ¿Cómo lo emparejó San Carlos? Sí, dándole el balón al Saprissa, pero presionándolo en mitad de cancha, llegando con pelotas quietas, y después también va a encontrar el gol, producto de una muy buena presión de Sánchez, que a partir de ahí inicia la jugada que después Saborío y la deriva Guzmán, sin intención, habilita a un Mena que define muy bien. Si San Carlos no había tenido mayor aproximación, con la que vimos anteriormente Marco Vilán Mena, que incluso cometía falta, el San Carlos no había generado tanto peligro, pero si había después tomado la pelota, si había atacado ese sector del Saprissa un poco más vulnerable en zona defensiva, pero no generaba tanto peligro. Esta es la presión que te hablo, Pablo, acá. Presiona a Sánchez y va, rompe hacia adelante con balón, aguanta bien Saborío, pero acá está Guzmán que la puntea,
y habilita a un Mena que tac, tac, define dos golpes a la carrera, no da chance a nadie de poder defender esa jugada. Pero la jugada de Saborío es extraordinaria, cómo le gana la posición, hace dos movimientos, Michael Berrantes pasa sobrado y sí, la jugada de Guzmán. Y la velocidad de Marco Julián Mena. Pero ¿sabe cuál es la virtud de Mena? Mena, sabedor de que es más rápido que todos, igualmente define rápido, porque él, el achique de, Alba, de Alejandro Gómez es estéril, porque él cuando lo agarra caminando a Gómez ya está tarde. Sí. Controla con derecha y define con zurda. Y con la misma, exactamente, sin que haya un segundo o tercer toque de una vez. Controla con derecha, se la acomoda y sentencia, a mi gusto, en buena forma esta serie. Terminando la primera parte, cae esta anotación. Vamos a hablar de eso. En el momento que cae el gol. Sí, y este reclamo es porque era tiro de esquina para el Saprissa y el árbitro principal decide terminar el partido. Y bueno, sabes que hay un tema reglamentario, más que todo, que es... Si se cumple los dos minutos de adición, el árbitro, si no entiende que en esos dos minutos hubo más tiempo hecho, puede terminarlo. Sí. Yo lo veo un poco riguroso, porque a veces los árbitros tienen eso, ¿no? Como que tienen ese exceso de protagonismo al momento, pero el reglamento lo ampara para terminarlo. No, nada dice que tenía que permitirle al Saprissa cobrar su tiro de esquina en esa jugada. Simplemente, como bien decís, es una cuestión de rol protagónico o de querer comerse broncas de gratis, porque al final de cuentas ahí lo que se está comiendo son broncas de gratis, a pesar de todo. En esta sí estuvo bien el árbitro acá, la quiere vender muy bien, Marvin, no se lo cree nadie, ni él mismo, porque no reclama y esta vez no hace nada, tarjeta amarilla. Sí, el árbitro entiende que está intentando complicarle el partido. Que por cierto, a Angulo lo vimos bien, ¿verdad? Pese a venir de una lesión, estaba al 100%. Igual, no al 100%, pero es un partido correcto. Para mí es más trascendente Angulo que lo que fue esta noche. El que tomó ese rol fue Torres. Sí. Incluso Torres jugando como volante central o como un volante más retrasado, cuando sacan a Guzmán y ponen a Castillo, hace de que Torres tenga aún más protagonismo en el juego y sea el jugador importante que siempre ha sido Torres desde que te viste la camiseta del Saprissa. Después Saprissa me intentó con los cambios. Estamos hablando de Rubilio Castillo, que ya que estaba en el terreno del juego, que inquietó muchísimo Rubilio. Entró bárbaro en el juego. Y creo que su Anderson ya entró bien. Me parece que por la banda, sumando hacia el medio campo, también en labores defensivas en algunas ocasiones, pero entró bien. Dejaba hablar de Castillo, porque a veces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos enamoramos de futbolistas que tienen condiciones más estéticamente comprobables, es decir, lo ves jugar y se mueve más. Castillo es un 9 nato, sí. Es un 9 que se mueve en corto, que aguanta bien la pelota, que le gusta el gol como todo, y cada vez que tocaba el balón era situación de gol. Acá forzó el tiro de esquina y después, además del cabezazo que es muy bueno, fíjate el desmarque que hace. Él va hacia adelante con Rubio Dawson. Se lo saca de encima. Le pasa el brazo por encima porque Dawson lo tiene amarrado. Exacto. Se lo saca de encima, da un paso hacia atrás y después conecta muy bien de cabeza. El hondureño, desde que estuvo en cancha, le dio un giro al ataque del Saprissa. Claro. Si te das cuenta, viene una jugada de Robinson muy similar en cuestión de minutos después a este gol. Estaba solo. Que no vio cabecear a Rubilio, no vio cómo es que se hace. Trata el movimiento, Ronaldo. Va hacia adelante, se lo saca de encima, vuelve, toma sus pasos y remata notable. Todavía la toma a nivel de piso es más clara. Porque hace el movimiento tal cual lo está señalando. Esta es una muy buena repetición, pero ya vas a encontrarte con... El centro es exquisito, ¿no? Como siempre, Angulo te la pone en la frente. Una compa genial. Pero cuando sale a cuadro, Rubilio ya... ¿Ves? Esta es la repetición. Va para adelante, mirá. Saca el brazo a Dawson, lo saca encima y ahí está. Chao, te gané una y ¡boom! Recompone, y además de recomponer, le pega un parietalazo izquierdo que lo mete abajo contra el palo. El hondureño jugando para mí un muy buen partido. 18 minutos de la segunda parte, cayó el empate, un buen momento para el Saprissa de buscar el empate, de encontrarlo y de tomar un poco mayor confianza. Ahí es donde después llega los cambios de Marín. Y mete mano Marín en el equipo, Wallace, Marín, Santo Alfaro, se dan cuenta que con dos delanteros Saprissa le está haciendo daño porque están jugando mano a mano. ¿Qué hace? Pone a Fernando Brenes haciendo tres centrales y empieza a solucionar y a emparejar nuevamente el partido desde la marca, desde la intensidad. Y dentro de esa intensidad el partido comienza a llenarse de pito y de tarjetas. Creo que también por un tema físico, ya pasaba por ahí, ya los balones se peleaban muy divididos, ya había un poco más de roce, hay mucha más. Todas las tarjetas salen a partir de ese momento. Exacto, lo que corrió Martínez y Acosta, el doble cinco, los dos volantes de contención corrieron muchísimo a destajo, haciendo un buen partido. Yo destaco a veces en los funcionamientos defensivos, en los funcionamientos de orden, a los jugadores que realmente merecen de ser destacados. Lo de Sánchez hoy por el anterior izquierdo fue tremendo. ¿Por qué? Porque a Bolaños es un jugador de otro nivel. Es un jugador que es de otro nivel, Cristian Bolaños. Salvo la genialidad de Cristian, que se saca uno de arriba y mete un centro peligroso, como pasó en los primeros minutos, o algún destello de calidad puro, después Sánchez lo tenía como una estampilla, porque no lo dejaba moverse prácticamente. Claro, pero ve lo que me estás diciendo. Uno de los principales ejercicios que tuvo hoy Sánchez,
¿Cuántos centros pudo tirar en Bolaños? Pocos, ni uno. No, le costó. Primer tiempo, el que le pone a Leal, la deja pasar, le pica, la deja pasar. Eso es una muestra cabal, claro, de lo que es el funcionamiento de un futbolista. Exacto. Es decir, yo tengo que anular a Bolaños, como que al que le toca anular a Saborío. En una tarea tengo. Claro. Si no haces un partido 100% de atención, 95 minutos, no tenés chance. Porque le das así a Saborío medio metro, te clava. Le das medio metro a Bolaños, te saca un centro como sacó el minuto 5. Pero después de ahí, estampilla. Por eso no, constantemente. No pudo. ¿Y cuántas veces? Y aquí voy a hablar incluso de la relación que tenemos con Harold Wallace cuando comentábamos partidos. Hablábamos de lo que sucedía en el área. Pero cuando nos vamos un poco más para atrás, igual lo que decía es cómo sale esa bola desde la banda, cómo sale esa bola desde la lateral, cómo llegan desde el corredor del área y te tiran ese centro o te tiran ese pase retrasado. Siempre se señalaba eso, en el cómo vienen esas jugadas que anteceden esa estocada o ese puntillazo para que terminen en el gol. Hoy entonces, con las condiciones que nos daba el partido y Sánchez extraordinario, limitó mucho la presencia de esos centros y de esas genialidades de Cristian. Que creo que principalmente por el lado derecho fue donde limitaron más a Bolaños. Sí, Leal tuvo mayor espacio por el costado izquierdo. Igual Leal hoy no tuvo las luces que tiene. Exacto, lo que estamos acostumbrados a ver de Randa Leal, porque lo decíamos incluso en la previa, compañeros, la zona defensiva de San Carlos es muy sólida, tanto con Obando por derecha, con en este caso José David por izquierda, y Luis Dawson con Aaron Salazar, pareja de centrales muy pero muy buena, que cortan bien, que saben leer los movimientos y que no permite tanto avance del rival. En el fútbol moderno, tener una defensa rápida ya es mucho decir. Dawson es rápido para ser central, lo mismo te pide Aaron Salazar, y son muy tiempistas, y después son aviones los dos de los costados. Claro. Y además son aplicados defensivamente, no es que sean... ¿Qué pasa? A veces cuando vos pones un lateral livianito, se va en ataque, pero después en defensa lo mira de lejos. Estos no, estos están aplicados, hicieron cierres defensivos. Y después otra cosa, se ve el trabajo de un equipo en cancha cuando tácticamente las líneas se manejan como si fuera la sinfónica. El uno rompía, el otro cerraba. Lo propio hacía cuando iban a un costado, recorrían. Al final el equipo se empezó a cansar. Marín lee bien el partido, porque después pone a Cunningham, le da oxígeno, un poquito más de traba, de músculo al equipo, y lo termina cerrando en el 1-1. Vamos a irnos con el técnico del equipo de San Carlos, Luis Antonio Marín, fue el primero en atender la conferencia de prensa. Le ponemos atención de una y lo vamos a ver. El partido del miércoles, gracias. Sí, bueno, buenas noches. El resultado, digamos que es bueno. Si nosotros sacamos... si no nos confiamos, si no pensamos que se acabó aquí la serie. De todas formas vamos empatados, no hemos ganado absolutamente nada. Saprissa tiene un gran equipo y así como pudimos anotar aquí nosotros, ellos podrían hacer lo mismo. Entonces el resultado es un empate, no veo que haya por qué decir que tenemos alguna ventaja, al contrario, sé que será un partido dificilísimo, pero bueno, no es fácil venir aquí a jugar, también con las bajas que tengo, que son bastantes. Había que plantear un partido como el que se planteó, tomando en cuenta el material humano que tengo. Yo creo que los muchachos se aplicaron muy bien y supieron tener lectura de lo que era el partido. Luis, buenas noches. Buenas noches. Por haber empatado, por haber hecho gol de visita, ¿siente que el negocio sale bien, se va contento a casa, o creía que incluso podía llevarse algo más de acá? Yo quería queríamos llevarnos algo más. Pensábamos que podíamos. Por ahí nos hacen un gol de balón parado que nos duele, que nos lo hayan hecho, porque creo que tal vez era una de las creo que es el primer gol de balón parado que nos hacen y eso nos incomoda. Después no veía otra forma como nos pudieran hacer un gol si nos subieron la pelota, de reconocer. Nos hicieron meternos un poco más atrás. Pero digamos que el resultado no es malo, por supuesto. Venir aquí a una final y empatar no es malo. No es malo, pero tenemos que hacerlo valer el próximo miércoles. Entonces, dependerá de cómo actuemos y cómo lo hagamos valer el miércoles. Luis, buenas noches. Adrián Barbosa, estamos en vivo en Monumental. A mí me gustaría que me puntualizara tres nombres que lo va a dar: el trabajo de Diego Madrigal, el caso de Marco Julián Mena y de Pedro Leal, sobre todo el de Madrigal, que yo hoy lo vi con una función específica, no es aquel Madrigal más suelto que podía ir
sino con algo que me imagino usted lo trabajaron por la condición del terreno de juego, el rival y luego lo de Pedro Leal. Muchas gracias. Sí, exactamente. Bueno, primero, si usted se da cuenta, tengo bajas como la de Albert Villalobos, Cordero, que todavía no estaba en su mejor momento. Recién ayer entrenó 20 minutos y era riesgoso. Osvaldo Rodríguez, Roberto Córdoba, Esteban Ramírez, y usted sabe los nombres y todos son de ataque. Entonces, eché mano lo que tengo. El trabajo de ellos era de sacrificio. Saprissa por los costados es muy fuerte. El desequilibrio individual que tiene Bolaños, que tiene Randall Leal, que cómo pasa también Blanco a hacer dos contra uno por la banda con Bolaños. Entonces, era eso, poner dos hombres que me ayudaran un poco al ida y vuelta, a marcar, pero también tener salida rápida con Diego y con Pedro Leal. Entonces, creo que por rato lo hicimos bien, por ratos no tan bien, pero se aplicaron muy bien y estoy satisfecho con el trabajo de ellos. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Michel Gómez, yacinquesada.com. Luis, habitualmente los equipos que vienen a jugar aquí partidos de final plantean un sistema táctico muy diferente al suyo, que es principalmente buscar el error y esperar más a Saprissa. El 0 goles por 1, más bien usted fue por el 2-0 y estuvo más cerca en un momento que el Saprissa. Me gustaría que me hablara específicamente sobre el sistema táctico que usted puso aquí y la decisión que tomó, que fue más de arriesgar que de echarse atrás. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta presionar. Me gusta que el rival no juegue tranquilo, no juegue cómodo. Saprissa es un equipo que si usted lo deja jugar cómodo y tranquilo, te puede pintar la cara. Y entonces, yo no soy de esa forma de pensar. Yo siempre espero que mi equipo juegue con un bloque compacto, cerrado, un bloque bien compacto, que no deje libertades y que sea presionante ese bloque. Es lo que a mí me gusta. A rato lo hicimos muy bien, principalmente el primer tiempo, parte del segundo, hasta el minuto 15, 16, más o menos bien. Después nos costó un poquito más, hubo un poquito ya de desgaste también de algunos jugadores, pero eso es lo que a mí me gusta, no dejar pensar al rival. Y a partir de ahí también atacar, es decir, recuperar la pelota, salir rápido, y con los hombres que teníamos hoy, tener desdoble tal vez con José David Sánchez, con Marvin Obando por el otro lado, con Pedro Leal y con Diego Madrigal, Mena y Saborido buscando y apareciendo con diagonales. A veces nos salió bien, a veces no tan bien, pero bueno, digamos que en términos generales voy bastante satisfecho. Don Luis, buenas noches. Fernanda Murillo para Deportivas del 13. Teniendo en cuenta la gran experiencia que tienen, bueno, ustedes y Walter Centeno, ¿verdad?, inclusive como exjugadores, jugadores ganadores, compañeros en selección nacional, con muchas historias, un CAF, eliminatorias, mundiales, campeonatos, tanto con la Liga, él con Saprissa. ¿Dónde puede marcar la diferencia para el partido en su casa, para ganarle el pulso a Walter, don Luis? Gracias. Bueno, tendremos que ser un poquito, vamos a ver la gente que recuperamos también, que eso es importante, ver si podemos contar con todos los que están lesionados y bueno, con Roberto sí vamos a poder contar ya. Vamos a ver si podemos contar con Osvaldo, con Cordero, que esté mejor, con Albert, con el mismo Esteban Ramírez. Tenemos que ver eso. Y a partir de ahí, creo que debemos ser un poquito más, proponer un poquito más, ser más agresivos en ataque, buscar más, un mejor tratamiento de la pelota. Y a partir de ese mejor tratamiento de la pelota, tener más opciones de gol y poder ofender un poquito más a Saprissa. Don Luis, buenas noches por aquí. Buenas noches, Calderón, para Tigo Sports. Ok. Sí, bueno, estamos viendo aquí una lectura, digamos, escuchando a Luis Marín y también chequeando acá con la gente de producción a todos las entrevistas que tenemos para ofrecerles a ustedes. Estamos aquí desde Saprissa, después del partido, en esta entrega de Fútbol Club. Escuchando a Marín, por momentos el tonito me hace acordar a Jorge Luis Pinto cuando termina las frases, en ser muy conciso y muy claro en los conceptos. Y bueno, le tiene que haber quedado algo de don Jorge Luis, porque claro, no estuvo mucho tiempo. Decir mucho con poco. Exacto, un Marín que habla de fútbol, habla claro lo que hizo bien, lo que no hizo tan bien. Y creo que la lectura es correcta, más que correcta.
De ahí la pregunta que no pudimos tener fue la inclusión de Brenes. ¿Por qué? ¿Por qué arma una línea de 5 cuando no es habitual los equipos de Marino o San Carlos mismo jugar con 3 centrales y 2 laterales volantes? Yo creo que obedece más que todo al cambio que hizo primero de Saprissa. Sí. Destacar de este Luis Marín muy aplomado, muy tranquilo, pensando en que es un buen resultado y que de lo que pensó, se imaginó, el partido que se imaginó, creo que lo vio reflejado en la noche de hoy. Creo que aprendiendo, además, lo que hablábamos hace un momento al principio, de cuánto se aprendió de la lección de lo que había pasado en Heredia, en la ida del enfrentamiento contra el equipo florense. Sí deja ver, claro, que le ocupó y le preocupó al cuerpo técnico del equipo de San Carlos toda la baja, toda la cantidad de bajas que tenía. Todas contadas, no solamente las de lesión, sino las meramente correctivas, ¿no? las sancionables. Exacto. Que había sido el principal jugador en el juego allá el miércoles pasado. Y hablaba también Luis Marín sobre, creo que bien decía Claudio, de ser consciente en no hemos ganado nada. El partido, a pesar de tener ahorita la ventaja el cuadro norteño, en el caso de un empate 0-0 en el estadio Carlos Ugalde, tener la ventaja de haber anotado en condición de visitante, le permite a San Carlos, uno pensaría, llegar con más tranquilidad. Y no, porque podría hacer lo mismo, podría ser que Saprissa anote ya. En fin, el partido no se ha ganado absolutamente nada. Están a 90 minutos de ser campeones. Sí, es la serie que está muy pareja. Exacto. Muy pareja. Pero ahí donde viene, ¿cuál es el camino y cuál es el trayecto para el título? Lo acaba de señalar Pablo, para San Carlos son 90 minutos. 90 minutos. El único que puede salir campeón esta semana es San Carlos. Sí. Si Saprissa anhela el título de este clausura del 2019, le faltan 2 semanas más. Todavía le faltarían 2 semanas más y todavía en este caso, en ascuas de cuál es el equipo que va a cerrar. Depende de lo que vaya a suceder. Tiene que ir a ganar. Carlos Ugalde Álvarez tiene que ganar la serie. Tiene que ganar. El número mágico para ganar la serie y para que Saprissa alargue y tenga la oportunidad de cerrar acá en Saprissa eran 4 puntos. Sí. Sí, ¿no? Debe ganar su partido. Igualmente, es difícil imaginarse el partido del Carlos Ugalde. Difícil y fácil a la vez. Un partido súper disputado, muy parejo. Pero al ser las dimensiones de la cancha más pequeñas, o al menos dar esa sensación a uno que le ha tocado jugar en ambos escenarios, más chiquito la gente al lado, entonces quizás sea un partido con muchas sensaciones en las áreas. No veo un partido, trabado, quizás me lo imagino, pero sí con la pelota en las dos áreas. Entonces, no sé si va a terminar 0-0. Me da la impresión de que no va a terminar 0-0 el partido. Entonces, muchas cosas se pueden tejer en función del segundo encuentro. Lo que sí hay que analizar es el que vimos ya, que fue el que pasó hace un rato, en el que ninguno de los dos traicionó a su ADN. Saprissa le buscó todo el partido. A veces se equivocó y encontró un equipo bien trabajado que le puso resistencia, lo ofendió rápido, como bien dice Marín, y por momentos se la hizo ver fea a un Saprissa que, insisto, fue por el partido todo el encuentro. Y también rescatar, se lo señalaba a Luis Antonio Marín, sobre la línea de juego que quería llevar en el partido, y era que tenía la gran oportunidad de no solamente haber conseguido el gol, que nace del error y de la presión en el medio del campo, asfixiante, sino que no se quedó tranquilo con ese gol, sino que más bien estuvo también cerca, intentando buscar el segundo tanto. Por muchos lapsos hizo la presión también durante el partido, incluso en la salida del Saprissa, que sabemos el estilo de juego del Saprissa, que busca salir desde atrás, ya sea con Michael, con Robinson, o bien Guzmán, que bajaba a recibir pelota para darle salida. San Carlos presionaba adelante, con Marco Lenmena, presionaba con Saborío, llegaba por el costado Leal, o por el otro sector estaba también Diego Madrigal. San Carlos leía ese juego y obligaba al guardameta Alejandro Gómez a jugar largo, en ocasiones a regalar la pelota. Es una lectura muy oportuna del técnico sancarleño del compromiso. Nos vamos a ir a una nueva pausa, regresamos para ver y escuchar a Walter Centeno y también tenemos 2 protagonistas más para conversar en este Fútbol Club post partido de esta primera final de la segunda fase del campeonato de clausura 2019, Saprissa igualando a 1 con San Carlos. Pausa y regresamos. En Pollo estamos de aniversario y celebramos con estas increíbles promociones. Llévate esta portátil HP 14GK por solo 14.500 mensuales o esta computadora más impresora HP por solo 23.100 mensuales. Estamos
Estamos de regreso, esto es Fútbol Club a esta hora. Luce bonito el estadio Saprissa a esta hora. Todavía están haciendo trabajo de limpieza. Nos han tenido aquí de invitados durante todo el día, ¿no? Ni que le diga el equipo que trabaja entre demás para sacarles esta transmisión. Hablábamos hace un instante que recién terminaron las conferencias de prensa. A esta hora que estamos en esta emisión en vivo, las 9:15. Muchos ya van saliendo del estadio, pero recapitulamos lo que dijo el técnico del Saprissa, Walter Centeno, después de este empate en la ida de esta final del Clausura 2019 en la segunda fase. Vamos a escuchar a Walter Centeno. Gracias, Patricio. Walter, buenas noches. Buenas noches, Casador. Monumental, estamos en vivo. Walter, ¿por qué el Saprissa hoy en los primeros 10 minutos? Yo lo vi con una intensidad que la primera jugada debió haber terminado en gol, el de Venegas. Luego cayó como en un parón y luego al final del partido también fue a muy señor del partido. ¿Cómo poder equilibrar y que el equipo, el mismo ritmo que marcó los primeros minutos y los finales, pueda mantenerlo, Walter, pese a las condiciones del terreno de juego? Y yo sé lo que usted, como a usted le gusta jugar, pero yo quisiera una explicación del por qué tanto balance entre lo que fue los primeros 10 minutos y el final. Gracias, Walter. Sí, buenas noches, Cazador. Sí, yo creo que en el primer tiempo tuvimos un poco de vértigo, tuvimos algunas opciones, no se concretaron, no se puede hacer nada en ese aspecto, por muchos, qué razón tuvieron ellos, ¿verdad? Porque solo ellos estaban ahí para sentir las situaciones, pero a veces como que nos volvíamos un poco imprecisos, queríamos ir muy rápido al marco rival y de ahí que no éramos tan fluidos como los dos partidos anteriores. Entonces hemos perdido eso, hoy lo perdimos, pero tranquilo porque manejamos el partido. Al final también volvimos a tener un momento complicado en el cual no había tanta conexión de los ocho con los medias puntas. Es más, Bolaños en los últimos 8 minutos no tocó bola y era un punto alto, ¿verdad? Y también Leal, que lo pasé a jugar de 8, entonces por ahí que perdimos un poco de mano a mano por los costados, y por eso yo creo que esa es la razón, Cazador. Okay. Walter, buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo detrás de Radio Colombia. En la serie anterior, igual le tocó abrir con un empate 1-1. Lo que pasa es que las condiciones eran diferentes porque venía a cerrar en casa, ahora va de visita. ¿Siente que el resultado es negativo por el hecho de que no pudo ganar en casa, que la anotaron de visita, o al final qué sabor de boca le deja el resultado? No, nunca pienso en negativo. La verdad que me enseñaron siempre a pensar en positivo aquí, en Saprissa, y sabemos de la responsabilidad. Yo le dije a los muchachos que cómo queríamos ir el miércoles. Ellos escogieron esta manera, entonces hay que ser valiente, hay que ir a jugar un partido no inteligente, sino que estamos obligados a ganar, o sea, y vamos a ir a buscar el partido, vamos a ser conscientes de eso, y lo más importante es que la idea de juego de nosotros nos lleva a ganar muchos partidos, a veces de local, entonces yo creo que tenemos que ir con esa convicción. Okay. Walter, por acá, buenas noches, Andrés González de Teletica Radio. Walter, está claro, y yo creo que usted una vez lo comentó, el equilibrio que le ha dado usted Juan Bustos Golovio en el terreno de juego. Uno desde afuera ve que el Saprissa es un equipo con Golovio y otro sin Golovio. Es un jugador determinante, importante, que le duele que no haya estado en el partido de hoy, donde tal vez el Saprissa adolece en ese sector y tiene que hacer los cambios. Esa es una, y lo otro, el ingreso es Juan de Zúñiga. ¿Pensó que le iba a dar un poco más salida por el sector de la izquierda, Sohander? Ok, la situación de Golovio se resintió ahí en el mudo, entonces no jugó, no se puede hacer nada de alguien que no participó, ¿verdad? Entonces yo creo que Juan Gabriel lo hizo bien, el lapso que estuvo en el terreno cumplió lo que yo le pedí, tal vez son dos jugadores diferentes, pero hace la misma función. Y lo de Sohander, sí, traté de darle un 2-1, por ese costado, tener un poco más de vértigo, ya que él es más potente a la hora de ir al ataque que Auri, entonces opté por ser un poco más ofensivo. Okay. Walter, buenas noches, Daniel Jiménez de Periódico La Nación. Le pregunto puntualmente por Rubilio Castillo, ¿verdad? No sé si Saprissa se vuelve más peligroso con Rubilio en el campo o no. Yo creo que
Wilder es un hombre gol, le cayó una y anotó, entonces, pero sin embargo en el primer tiempo Venegas tuvo muchas situaciones de gol, entonces es relativo a eso a veces, más bien a lo último pecamos de no centrarle a Rubilio, ¿verdad? Cuando ya sabíamos que lo fuerte de él es eso, entonces por ahí que ahí, los jugadores a veces, no sé si se interpreta bien, pero son situaciones como quiera verlas usted, pero sin embargo yo creo que tanto Venegas o Jairo también, que lo hizo de 9 por un lapso, lo hicieron bien. Y no hay que buscar excusas de nada y esperar el partido el miércoles. Es interesante lo que termina mencionando Walter Centeno, porque lo hablábamos hace un instante durante el resumen, ¿no? Lo que significaron los cambios que hizo Centeno para desarrollar un vértigo y rescatar el partido. Viene con Rubilio Castillo, en efecto. Johan había tenido las opciones suficientes porque el Saprissa era el dueño en cuanto a las situaciones ofensivas. Vaya, está en su cancha, está obligado. Tenía que generar el suficiente fútbol para ir a ese último cuarto de cancha del equipo de San Carlos. Y sí, Rubilio se convirtió en el dolor de cabeza de la parte baja del cuadro de San Carlos hasta que rectificó Marín y el cuerpo técnico. Fernando Grandes, que fue el ingreso. Yo me quedo con lo que dijo Walter también de tenemos que ir a ganar el partido. La conciencia es clara. Sin ser en un partido inteligente, sí, es un factor. Sin jugar inteligente, no. Tenemos que ir a ganar. Deja de una vez la etiqueta, el cassette, ¿no? Eso es clarísimo. Tenemos que ir a ganar, fue lo que dicen. Sí, bueno, el empate 2-2 también lo mete a ellos, sí. La final. Tiene que ir a hacer goles a prisa. Y tiene con qué. En alguna cosa difiero con Walter, quizás en la apreciación. Cuando él habla de que él buscó el vértigo. Lo entiendo con futbolistas que van, atacan los espacios por velocidad o hacen lo propio en el uno contra uno con mucha velocidad y habilidad. Zúñiga lo tiene a eso por características, pero no lo empleó en el partido de hoy. Tiró dos centros a mitad de camino, nunca llegó a línea de fondo ni fue vertiginoso. Entonces, una cosa es lo que quiso Walter, para mí fue con buen criterio lo de Zúñiga, porque hizo sí el 2-1, le hizo 2-1 a Obando y por momentos le logró inestabilidad, pero hay que... Tengo un bichito acá. ¿El otro? Estamos en vivo. País natural como el nuestro. Y en mayo, imagínate. Exacto. Estos son los abejones. Ahora, para cerrar un poco el concepto. ¿Es relativo lo de Castillo? No. No es relativo. Lo de Castillo es consecuencia de las condiciones de Castillo, no la tiene otro jugador, incluso en el mismo Johan Venegas, porque Castillo es un jugador más rústico, por decirlo, más rudimentario, pero tiene mucho más gol, a menos minutos jugados, más goles. Entonces creo que es no determinante, pero sí ya Castillo está empujando con su forma de jugar para un partido el día miércoles. Claro. A mí no me extrañaría ver a Castillo desde el minuto cero, porque va a ser un partido más de ir a buscar, y Castillo es un hombre gol, entonces no es tan relativo. Ya lo de Castillo es más como más impulsando a lo que tiene que hacer, me parece a mí, Saprissa el día miércoles, ir a buscar con más gente de área un posible resultado. Claro, podría regar el Saprissa, perdón, Ronda, podría regar el Saprissa el próximo miércoles, entonces, con la inclusión de Rubilio, pero sacrificando a ese hombre Guzmán hoy, que no está, y dejar un poco más atrás a Mariano. Podría arriesgarlo, ¿no? Sería demasiado, para mí demasiado... Muy riesgoso. Estaría una propuesta muy, muy ambiciosa, con solamente con Torres como volante central. El tema es cuando te empiezan a jugar a los costados de Torres. Torres es un gran jugador, pero no tiene esa prodigación. Pero si te pasan, sí. Ya. Exacto, o te ponen a Cordero a un costado, o te ponen a otro futbolista cerebral a un costado de Torres a jugar a los espacios, ojo. Creo que me parece a mí que lo de Castillo ya se está imponiendo en la parte futbolística para el partido que va a enfrentar Saprissa el día miércoles. Después puede variar durante el juego, pero no me extrañaría, que el hondureño vaya desde el arranque. Lo decías hace un momento también cuando arrancábamos. Rubilio es un 9 raudo, duro, típico, acentuado. Venegas, que a pesar que a veces puede haber jugado en esa posición de 9, recibe mala pelota, hace más jugador, dos jugadas, se puede quitar una marca y sacarte un remate de 5 o se te va a la filtrada. No, en cambio, el que termina la jugada es Castillo. Castillo no, difícilmente te juegue y te sirva. No, es el que tiene que terminarla. Y en lo que estoy de acuerdo con Walter Centeno es justamente lo que decía al final. Los últimos minutos no le tiramos centro a Rubilio, que es una de sus funciones. Rubilio metió un cabezazo que
hizo el gol de cabeza y después metió un cabezazo que fue tiro de esquina y dos o tres ahí que peleó en el área. Fue largo, es su ADN. Provocó el tiro de esquina en un pase largo, un pase al frente que gana con velocidad y que remate y lo desvía en potencia, de esquina. Ese es el juego de Rubilio también. Y creo que me atrevería a decir también, ¿por qué no? Entonces, Johan Venegas a un costado, Rubilio como atacante de opción de miércoles, porque es el estilo de juego que podría tener esa prisa, ya lo que hablaba Walter, tenemos que ir a ganar. ¿Saben qué, compañeros? También que del otro lado hay entrenadores que saben leer y van a ver este video muchas veces. Claro. Y se van a dar cuenta que si juega Rubilio, Rubilio Castillo, ¿cómo marcado? El mismo caso en el cuadro del Saprissa, cuando sale Saborío del mismísimo arranque, que es indudable, el equipo se tiene que parar de una forma. Si no estuviera por Saborío, la defensa del Saprissa jugaría de otra forma. Son jugadores que condicionan a tu rival indiscutiblemente. Ven ahora que es 9:25 de la noche en esta emisión en vivo. Está listo Harold Wallace, que habló con Chinchilla de Teletica Radio y también te trae más. Estoy sin Harold Wallace. Harold, ¿qué sensación deja este partido? Situaciones externas al fútbol, al final 1-1, ¿cómo lo toma? Pues bien, es un marcador importante para nuestras aspiraciones, sabiendo que quedan aún 90 minutos en otras condiciones muy favorables, como es nuestra casa o nuestra afición. Así es que estamos contentos con el resultado, sin embargo, muy conscientes de que todavía hace falta. ¿Se sabe la victoria de alguna manera? No, o sea, es un resultado positivo. Obviamente queríamos ganar, un error ahí en la marca nos privó de esa victoria, pero el resultado no es malo. Si nos aplicamos como tiene que ser o como hemos venido haciéndolo ya en nuestra casa, yo creo que el resultado no es malo. ¿Qué hacen ustedes en el Carlos Ugalde, que son tan fuertes? Y bueno, es una cancha que dominamos, entrenamos ahí todos los días, aparte del aspecto de nuestra afición también, que así como a Saprissa aquí los motiva, pues igual allá en nuestra casa sucede. Y bueno, los muchachos conocen muy bien todos los rincones y ahí se aplican bien. O sea, creo que es una cancha que nos lo hemos hecho fuertes ahí. Claro, como cuerpo técnico y estar tan cerca de algo tan importante que se va a proponer es para San Carlos, ¿cómo se siente usted? Y bueno, hay que tener alguna paciencia, ¿verdad? No hay que lanzar las campanas al aire todavía. Hay que respetar a un rival que tenemos al frente, como Saprissa, que no va a regalar nada. Ellos se juegan su último chance. Nosotros estamos pensando en acabar esto en nuestra casa el próximo miércoles. Entonces quizá esa ansiedad tenemos que canalizarla de buena manera, trabajar, recuperar muy bien en estos días a los muchachos y ojalá poder culminar broche de oro este buen torneo que hemos hecho. Compañeros en la liga. Bien, a Harold Wallace, que ha trabajado muy bien con Sandro Alfaro, ni qué decir con Luis Antonio Marín, y han metido muchísima mano para el desarrollo que tiene este equipo de San Carlos, que está muy cerca de salir campeón. 90 minutos únicamente es lo que tiene que aguantar el equipo de San Carlos y terminar de celebrar una muy buena campaña. Saprissa está un poco más lejos, tiene que ganar esta serie contra el equipo de San Carlos y todavía aguantarse dos semanas más para intentar salir campeón. Rápidamente, vamos con Michael Berrantes para unir al cierre. Vamos, sí, vamos con Michael Berrantes, esto es el central, ahora central del Saprissa. Son determinantes técnica, habilidad y demás. En el Carlos Ugalde, ¿cómo visualiza que pueda tomar el rumbo del partido? No, va a ser un partido muy difícil, un partido de final, el cual esos puntos que usted pues toca hay que tenerlos muy alerta, pero yo creo que en general hay que tener todo bien claro, bien alerta, porque una desconcentración, algo así por el estilo, pues puede cambiar el rumbo de la final. Imagino que ustedes saben que los equipos van a llegar a presionarle la salida. ¿Cómo contrarrestan esa prisa eso? No, nosotros tenemos nuestra idea de juego. Nosotros siempre intentamos plasmarla de la misma idea en todos los campos de juego que vayamos. Y pues el miércoles, para nadie es un secreto que no va a cambiar eso. Entonces, sabemos de que en muchos momentos no se puede tomar el mismo riesgo, pero bueno, es una final. Vamos a recuperar de buena forma para ir a intentar ganar el partido, que es lo que nos corresponde. Ya final de campeonato. Ahí está Michael Berrantes. Pregunta ya para terminar. Voy a comenzar con vos, Claudio, por supuesto. ¿Misión suicida para el Saprissa? En el sentido de, como decía el técnico Centeno, no ir a jugar inteligentemente, sino que ir a ganar. Partiendo del hecho que vale lo mismo perder por uno que por dos. Bueno, tiene 95 minutos para poder ganarlo también. Lo que pasa es que el Saprissa tiene una forma de jugar y no va a abandonarla. Eso me parece coherente. Ahora, hay formas y formas de ganar el partido y mucho tiempo para hacerlo.
planteamos el hecho de que Torres jugara más replegado y me parece que es un poco aventurado y hasta, no suicida, pero sí demasiado ambicioso. Puede darse, ¿por qué no? Pero sí tiene argumentos el Saprissa para poder por lo menos generar situaciones en el Carlos Ubaldi y en cualquier cancha. Ahora, va a enfrentar un muy buen rival en su feudo, con su gente. Entonces, va a ser una lucha de poder. Va a ser un partido, de verdad, una final, una gran final, una finalísima, jugada hasta el último minuto. Me parece que los dos equipos, ninguno va a traicionar su forma de jugar. Coincido con Claudio en ver un partido lleno de emociones, lleno de, ojalá, goles, que también es lo que nos gusta, pero un partido lleno de emociones. El obligado Saprissa tiene que ir a ganar, no hay más allá. Saprissa tiene que ganar para obligar a una final nacional. O bien el empate a dos, si quiere cerrar en casa, tiene que ganarlo. Pero el Saprissa es el obligado a llegar a sacar la tarea el próximo miércoles. Yo esperaría ver un partido lleno de emociones, a como nos gustan los juegos en el Carlos Ugalde, a como lo vivimos el pasado miércoles entre San Carlos y Herediano, lleno de emociones. Este miércoles me gustaría ver ese partido así también. Bien, por el momento ahí la suerte está echada. San Carlos saca un resultado muy importante, muy valioso en sus aspiraciones de dejarse de una vez este torneo del Clausura 2019, no solamente ganando la fase regular, sino que también ganando esta segunda fase ahora que está enfrentando en esta final del torneo al Saprissa, y saca un empate a uno con muy buenos matices, un partido que tuvo de todo, el drama en el arranque, que si se jugaba, que si no se jugaba, todo el retraso y demás, y con protagonistas tanto en San Carlos como en Saprissa que no traicionaron la idea y regalaron además todas las condiciones que estaban alrededor, un partido bastante bueno, bastante aceptable, con una afición que se portó a la altura, llevando agua durante todo el día acá en este estadio Ricardo Saprissa. Y con eso nosotros nos vamos agradeciéndole a todo el equipo de TDMás que sacó esa transmisión posible, que hizo posible esta transmisión desde las 2 de la tarde que estamos acá, más todo el tiempo que ellos estuvieron para el montaje y demás. A todos, gracias especialmente a ustedes por su compañía. Claudio, llegamos al final del club. Un placer, como siempre. Hoy fue un domingo especial, claro. También lo decís, maratónico. El agradecimiento a los compañeros que han trabajado arduamente y a todos ustedes por estar ahí, como siempre, acompañándonos. Será hasta dentro de 8 días. Correcto, Pablo, gracias. Un placer haber estado con todos ustedes compartiendo y esperamos la próxima semana tener mayores detalles. Estaremos pendientes de toda la programación de TDMás a lo largo de la semana. Tendremos final de la Liga de Ascenso la próxima semana también, así que habrá mucho por delante. Con estas imágenes nos vamos. Gracias por su compañía. A nombre de todo el equipo de TDMás, gracias. Nuestros compañeros en el estudio principal también continúan con la programación regular de TDMás a esta hora. Que la pasen bien.